Bon dia a tothom. Eh, anem a començar la segona sessió del setè eh, seminari, del vuitè seminari de contractació de l'Escola d'Administració Pública. Agrair la presència del senyor Guillermo Sainz Ruiz, senyor José Pernas García i el senyor Germán Bolso de Riba, que són els tres ponentes que actuaran avui. També, aunque és a distància, pues, agradecer-los que des de Galícia, Euskadi y Madrid, pues podamos compartir experiencias en el ámbito de contratación, porque este es un tema que nos preocupa a todos. Eh, en todo caso, luego os hago la presentación individual a partir de, 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 de que entréis en la ponencia de cada uno. Y si um, ahora em, empezaríamos lo que es la parte de actualización en materia contractual. Y luego ya empezaríamos la intervención uh, del primero de José Pernas y después del señor Guillermo Sainz y um, Germán Bousso. Voy a compartir pantalla en relación a, a, al documento uh, de actualización en materia contractual. Supongo que se ve el documento. Sí, se ve perfectamente. Bueno, pues bueno, en, en principio, como actualización contractual este mes tenemos poner de relieve un documento de la OCDE en relación a la profesionalización de la contratación pública. Que ya nos denota que el sector privado incluso está preocupado por la profesionalización en el ámbito de la contratación pública. Después, a nivel estatal, tenemos diversas leyes y reglamentos que inciden en, en, en la contratación. Por ejemplo, el Real Decreto 193-2023, de 21 de marzo, por el cual se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas. Este Real Decreto, y reciente, de mes de marzo, en su artículo 34, prevé que las administraciones públicas han de promover la inclusión de las consideraciones sociales en los pliegos de contratos en relación a la accesibilidad universal y diseño universal o diseño de todas las personas. También tenemos diversas leyes que inciden en, en el ámbito de contratación, como la Ley Orgánica 2 2023, de 22 de marzo del Sistema Universitario. I també que també estableix que els projectes d'investigació, de desenvolupament i innovació que hagin estat encomanats a les universitats públiques mitjançant contractes o resolucions de concessió tindran la consideració d'unitats funcionals separades d'acord amb l'article 101 de la llei de contractes. La llei 3, 2023, de 28 de febrer d'ocupació, també fa una especificació en la llei de contractes i en aquest sentit es preveu que es puguin fer acords marcs amb els contractes basats en serveis que se sotmetran a la relació continguda de la llei de contractes. La llei 4 2023 d'igualtat efectiva de persones trans i per la garantia de drets de persones i LGTBI també introdueix una disposició 17 que modifica la llei de contractes en relació a la prohibició de contractar empreses o que hagin estat sancionades en caràcter ferm per infracció greu en matèria d'igualtat de tracte i no discriminació. La llei 1-2023 de 20 de febrer de cooperació pel desenvolupament sostenible i solidaritat global també eh, afegeix l'apartat 3 bis a l'article 122 pel qual s'ha d'establir l'obligació que les administracions públiques d'incorporar als plecs de clàusules administratives particulars condicions especials d'execució o criteris d'adjudicació dirigits a la promoció d'igualtat de tracte i no discriminació per raó d'orientació sexual. La Llei 1-2023, de 20 de febrer, de Cooperació per al Desobediència Sostenible i Solidaritat Global, també fa referència a la contractació, que assenyala que els concursos i processos de licitació d'obres o subministraments o serveis de les activitats de cooperació espanyola, estan sotmeses al sector privat i altres actors com les organitzacions no governamentals, es podran aplicar al sistema de l'article 127.2 de la Llei de Contractes, que és el que fa referència a la contractació mitjançant etiquetes. La Llei 2-2023, que fa referència a la regulació de 20 de febrer, que regula reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció. Aquesta llei, doncs, estableix la creació d'una autoritat independent informant i també estableix la prohibició de contractar a les empreses que hagin estat, doncs, condemnades d'acord amb aquesta eh, legislació. I també, eh, cal dir que la llei, per llei de, de pressupostos, d'acompanyament de pressupostos de Generalitat, s'ha designat a l'Oficina Antifrau de Catalunya com a autoritat independent a nivell de, de Catalunya. Després tenim l'ordre de 55-2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interessos que s'executa el Pla de Recuperació i Transformació de Resiliència. Després hi ha el Real Decret Llei, eh, que ja hem comentat, 1-2023, és que se'm... Està, Vale. I amb això que veiem la normativa a nivell estatal. Llavors, a nivell autonòmic tenim la llei 3-2023 de 16 de març de mesures fiscals, administratives i el sector públic a, a, del 2023, que estipula doncs, que s'encargarà, a part d'establir algun, alguns supòsits en relació a la subcontractació dels contractes d'obres i acords marc, la que es designa a l'oficina antifrau com a autoritat independent. En relació al tema de juntes de consultiva, sense perjudici que després hi ha ponències específiques, destacaria de la Junta Consultiva de l'Estat pues, l'expedient 42-22 amb relació al secretari de la Mesa de Contractació que doncs, aquest, aquest dictamen estipula que el secretari de les mesures de contractació no ha de ser eh, funcionari forçosament, sinó que a més pot ser, pot ser personal laboral quan doncs, en defecte de funcionaris. L'expedient 5622 fa referència a la modificació del contracte i res, eh, eh, al final doncs, aquest, aquest dictamen eh, determina que resulta improcedent procedir a la modificació d'un contracte abans de la seva adjudicació. És un, un supòsit una mica estrany, però en tot cas ho, ho aclareix la Junta Consultiva. En relació a la Junta Consultiva d'Administrativa de Catalunya, tenim diversos informes. L'informe 7-2022, de 17 de novembre, sobre la possibilitat de modificar un contracte de gestió de serveis públics en modalitat de concessió adjudicat sota la vigència del text d'aforç de la Llei de Contactes a les Administracions Públiques, i d'incorporar l'amortització pendent per les inversions efectuades amb el procés de dita modificació en el contracte subseqüent. La Junta Consultiva de Catalunya considera que no es pot eh, les inversions fer-les més llargues del que és la duració del contracte i que també en relació a aquesta a, a les modificacions contractuals, el criteri és molt, molt restrictiu. L'informe 8. A veure, és que això se Informe 8-2022, de 17 de novembre, sobre la consideració de prestacions de caràcter intel·lectual dels serveis d'arquitectura, enginyeria, urbanisme i consultoria previstos amb aquestes denominacions. Amb aquest eh, dictamen eh, es considera que els contractes de caràcter intel·lectual no són només els de la disposició adicional eh, primera de la llei de contractes, que té un concepte de números apertos, per tant, es pot incloure, a part de les categories d'arquitectura, enginyeria i consultoria i urbanisme, altres tipus de contractes sempre que tinguin aquest caràcter innovador, creatiu o original assenyalats a la normativa en matèria de propietat intel·lectual. A l'informe 9-2022 sobre les conseqüències jurídiques de la modificació d'un contracte sense tramitar el procediment establert legalment és el que a mica fa referència doncs, als reconeixements institucionals de crèdit. Doncs clar, si el contracte no s'ha tramitat de procediment, doncs s'ha de declarar la seva nulitat i s'ha de procedir a la indemnització de les parts si no es pot tirar enrere. I en aquest concepte també s'ha d'incloure el concepte de, 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 de les despeses que hagin corregut a terme la modificació i en concepte d'indemnització per evitar l'enriquiment injust de l'administració. Hi ha un informe també de la, del govern de la Generalitat en relació a l'aplicació de la metodologia BIM, Building Information Modeling, per aplicar-lo als contractes d'obres, I després d'altres juntes de consultives tenim un informe de la Junta Consultiva de Canària 522 que en relació al règim jurídic dels contractes que tenen projectes serveis jurídics considera que sí que s'ha d'aplicar la llei de contractes al sector públic contràriament a allò que doncs, es fa esment amb el recent dictamen que ha fet de la Junta Consultiva d'Aragó. També hi ha un altre informe de la Junta Canàries, 4-2022, de qualificació i règim jurídic aplicable als patrocinis culturals i esportius, que s'ha de considerar sempre com un contracte privat. I després de la Junta Consultiva de Galícia, hi ha l'informe 3-2023, de 17 de març, de la Junta Consultiva de Galícia, que considera que no és obligatori l'informe de la secretaria en els contractes menors aquest informe aniria una mica en criteri contrari tant el que va dictar la Junta Consultiva de, de Catalunya com la Junta Consultiva de l'Estat. De la Junta de Contractació Pública de Navarra podem destacar l'informe de, de, del 18 de l'11 de 2022 en relació a un contracte de concessió de serveis. L'increment dels costos de producció comporta en tot cas el l'establiment de l'equilibri econòmic, econòmic financer i considera que, encara que s'ha de fer una interpretació restrictiva, en aquests supòsits es pot donar lloc a un possible restabliment de l'equilibri econòmic. En relació als tribunals especials de contractació, només fa referència a dues resolucions del Tribunal Català, que es considera dos tipus de contracte que han de ser contractes patrimonials i que no són objecte d'anàlisi per part del Tribunal de Contractació és una referència a una admissió de recurs contenciós d'ús privatiu de domini públic per ser competència del, no, per no ser competència del Tribunal Català, per ser un català patrimonial, i després d'una llicència de, manial d'ús privatiu i també es considera que no és competència del Tribunal Català de Contractació. Com a òrgans consultius, destacar l'informe anual de supervisió 2022 de l'Oficina Independent de Regulació i de Supervisió de Contractació Pública, Després, la Comissió Nacional de Mercats de la Competència ha editat una guia sobre els encares de mitjans propis i convenis, que també és un document molt interessant perquè recull tota la normativa i jurisprudència aplicable en aquest, en aquest sentit. I en relació a jurisprudència, també podem destacar algunes sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Uh, un és l'assumpte 486-21 de contractes de lloguer i us compartit de vehicles elèctrics que s'ha de configurar com una concessió de serveis. Després hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de Europea en relació amb l'assumpte 585-20 sobre la interpretació de diversos preceptes de la directiva per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Després, un altre l'assumpte C85, que també és el mateix que fa referència a aquest mateix jurisprudència, que s'ha d'abonar 40 euros al contratista en concepte de costos de cobrament, no sols en relació a cada factura, no quan s remana, o sigui, si es demana una reclamació de 50 o 100 factures conjuntament, les despeses de cobrament dels 40 euros s'han d'aplicar a cada una de les factures, encara que s'apliqui de forma conjunta. Del Tribunal Suprem tenim una sentència el 4.837-2022 de 19 de desembre en relació a la cessió del dret de cobrament del contratista que diu que no té efectes fins a l'aprovació de les certificacions d'obra. És a dir, que fins que no s'aprova la certificació d'obra no es pot eh, entendre efectuat el, el que és l'endossament. I després hi ha la sentència 526-2023 que reitera ja unes una sèrie de, de sentències que ja venen també d'un previ sentència del Tribunal de Justícia Europea, amb el qual, amb la base del càlcul dels interessos de demora pel retras de l'administració en el pagament de determinades factures d'un contracte, s'ha d'incloure la quota sobre el valor afegit de l'IVA, independentment que l'hagi ingressat o no el contratista. Després, una sentència del Tribunal Suprem, d'aquí és de la sala del penal, 27-2023, de 25 de gener, que amb el qual es condena un alcalde a una pena de suspensió per temps d'un any i un mes per la contractació d'un arquitecte mitjançant contracte menor. Aquí es considera el tribunal que no es podia contractar a un arquitecte, l'arquitecte municipal, doncs com a mitjançant contracte menor, perquè a més tenien aquestes funcions, estaven reservades i no es podien efectuar via contractual del Tribunal Superior de Justícia, destaco una sentència 306/2022, perdoneu, això se'm Eh, una sentència del Tribunal d'Aragó de 15 de juny que el procediment per concedir les llicències per ocupació dels espais de la Plaça Major per celebrar festes de Nadal no és un servei públic, sinó que és un, un contracte patrimonial. I en l'apartat de doctrina, aquest mes doncs, us, us, recomanava eh, doncs, eh, tres articles. Veure, Un és eh, d'un dels ponents que tenim avui, que és el senyor Germán Bousso de Riba, que doncs, ha publicat un, un, un document que és Incremento extraordinari de precios i contratos públics, un intent de recapitulació i algunes reflexions, revista de l'Escola Jacobea de Postgrado, que podeu trobar a internet, i també la doctora Belén Noguera de la Muela i, i, i també catedràtica administratiu, un article Los contornos de l'autoprovisió la administrativa en la gestió de los servicios públicos que està a Reala del 18 d'octubre de del 2022 i amb aquesta amb això acabaria la meva part i ja passaria doncs a, a, a efectuar la presentació i passaríem a la a la a la, a la primera ponència. La primera corència és l'aplicació de la Llei 7/2022 de, de 8 d'abril de residus sòlids contaminats als contractes del servei de recollida de, recollida de, de residus sòlids. Para, para esta ponencia contamos con la presencia de José Pernás García, que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, eh, tiene investigaciones eh, en el ámbito del contrato de, de servicio de recogida y me temas medioambientales y temas de contratación, ha dirigido diversas tesis doctorales eh, en relación a, a temas de contratación pública. Tiene investigación en contratación pública, en, en cargos en relación a contratación pública estratégica, encargos de medios propios, consultas preliminares de mercado, gestión actual de los fondos Next Generation y lleva a cabo estancias de investigación en la biblioteca de la Comisión Europea. También tiene investigaciones en materia de derecho ambiental y además pues es un, tiene una amplia experiencia docente. En, en estos ámbitos de contratación y de medio ambiente por esto que consideramos oportuno invitarle para m, tratar en, en primer lugar este este contrato de recogida de residuos que es uno de los más importantes de nuestras administraciones públicas administración local que además m, aparte tenemos la ley reciente de ley 722 que da unas nuevas obligaciones a las administraciones públicas y que además tener en cuenta estos aspectos en relación a la contratación de lo mismo por tanto José pues cedo la palabra la palabra y puedes empezar cuando consideres muy bien muchísimas gracias Isidre eh, bueno muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a, a poder participar en este seminario realmente eh, la, la posibilidad de participar en estos seminarios bueno más que la oportunidad de, de poder compartir un poco lo, el trabajo que, que hacemos desde las universidades públicas bueno, pues es la oportunidad de aprender mucho, ¿no? Porque realmente estáis los operadores que estáis en la práctica y, y que tenéis eh, buena parte del conocimiento, ¿no? No, ¿no? no solo lo genera la universidad, genera una parte, pero en la sociedad se genera mucho conocimiento, tanto en el sector público como en el sector privado. Y, y, y bueno, pues, pues eh, muchísimas gracias por la invitación, como decía. Voy a compartir pantalla mmm, eh, con una presentación eh, que, bueno, pues lo que pretende fundamentalmente es... Eh, bueno, pues eh, un poco cumplir el objetivo que, que se comentaba en la presentación, eh, que básicamente lo, lo, lo que pretendo es eh, bueno, pues dar un poco nota de, de, de los aspectos más importantes de la nueva ley de residuos y, y, y suelos contaminados y contextualizarla pues desde la perspectiva de los procesos de preparación contractual. ¿no? Por tanto, eh, como digo, empezaremos un, en una primera parte más centrada en los aspectos de, puros de la ley, pero bueno, no en términos generales, sino Básicamente eh, analizando aquellas obligaciones, eh, aquellas obligaciones que afectan a las entidades locales, eh, por tanto, no vamos a hacer una visión general, sino exclusivamente eh, de, de las cuestiones que pueden afectar al ámbito local, y particularmente aquellas que, que afectan a los procesos de preparación contractual en este ámbito, no, no todos, por eso Dejaremos de lado pues, aspectos como, por ejemplo, la planificación, que creo que es una de las novedades eh, particularmente interesantes de la ley en el ámbito local, ya que no había hasta ahora ninguna exigencia eh, en esta materia, sino una mera posibilidad de planificación, ¿no? la incorporación de la planificación no solo en la contratación pública, sino que se está extendiendo a, a diferentes ámbitos eh, sectoriales y, particularmente, el ámbito de los residuos. Pero no entraremos en valoraciones de ese tipo, sino en aspectos que, como digo, tienen particular interés desde la perspectiva de el impacto en la. Eh, adjudicación de los, la preparación y adjudicación de los contratos públicos. Bueno, en primer lugar, eh, vamos a realizar un, bueno, una, una especie de estado de la cuestión para después desarrollar los aspectos básicos de la ley, insisto, en relación a las competencias eh, locales y particularmente eh, con relación a la configuración contractual, a la gestión contractual de los... Eh, servicios locales tanto de recogida y, y transporte de residuos como de tratamiento, en el caso de que también las entidades locales realicen directamente el propio tratamiento de los residuos. En cuanto al estado de la cuestión, pues desde la perspectiva española, aunque sé que la realidad catalana es, es diferente, eh, eh, partimos en este momento ya de la superación de uno de los objetivos vinculantes, jurídicamente vinculantes. Eh, del derecho comunitario de, la, de, la, de los residuos eh, el objetivo del 50% del reciclado en el año 2020 que es un, un dato que se ha incumplido eh, es de la primera eh, previsión eh, que bueno pues a la que no se ha tenido los datos recientemente publicados del ministerio de medio ambiente indican que apenas se ha alcanzado un 34% de reciclado en 2020 y que estamos en torno a casi el 50% de depósito eh, en vertedero. Incluso son datos que sabemos hoy en día y, y cualquier técnico en esta materia conoce que de acuerdo con, la, con el cambio de la metodología de cálculo comunitaria que se está empezando a aplicar. Que va a ser un poco una de las claves de la gestión de la información en los próximos años con relación a los residuos, falta transparencia, falta calidad de los datos, pues en torno seguramente estaremos por debajo del 30% en datos reales, aplicando las metodologías, y sobre todo teniendo en cuenta. Que buena parte de las comunidades autónomas o parte de las comunidades autónomas contabilizan el material bioestabilizado, que no es eh, en sentido estricto eh, eh, reciclado, por lo menos no lo será a partir del año 2027, lo cual indica que estamos en una situación peor y, desde el punto de vista jurídico, pues claramente un incumplimiento objetivo de una obligación jurídicamente vinculante del derecho comunitario que seguramente pues, acabará planteando pues, una declaración de incumplimiento por parte del Estado español. Eh, en cuanto a la regulación de la que partimos, ¿cuál es el contexto que nos lleva a hablar de este tema en la sesión de hoy? Bueno, pues la Directiva 2018-851, eh, que es la Directiva de modificación eh, de la Directiva de residuos del año 2008, que es la que sigue en vigor, eh, la Directiva también de 2018 de modificación de la regulación de envases comunitaria. Eh, que, bueno, pues realmente es parte, estas dos directivas son parte del paquete legislativo de la política de la estrategia de economía circular de la Unión Europea del año 2015. Eh, hay otras directivas eh, sectoriales específicas para residuos especiales que no voy a mencionar. Estas son las dos eh, quizás más relevantes desde la perspectiva de las entidades locales. Y, finalmente, también la directiva 2019-94 de plásticos eh, de un solo uso, como ven ahí los plazos entre paréntesis, de transposición de las directivas, también eh, apuntan un incumplimiento de derecho comunitario por parte del Estado español, ya que la ley eh, de transposición de la Directiva 2018-851, la Ley 7-2022, que también transpone la Directiva de Plásticos no solo uso, pues se ha aprobado en el año 2022 con dos y un año eh, casi de retraso eh, con relación a la transposición de las directivas comunitarias. Y la directiva de envases, también plazo de transposición a julio de 2020, pues acaba de ser transpuesta también al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 1055-2022, que incorpora esta eh, directiva de 2018 y altera, modifica el régimen de la regulación de envases en el derecho eh, español. Es bueno señalar, eh, o por lo menos tener en cuenta desde la perspectiva de la gestión contractual municipal, que que realmente estamos en un contexto en el ámbito de la política de economía circular, que ya no es una política ambiental, es una política de desarrollo socioeconómico de la Unión Europea, el Pacto Verde, esa es la denominación de la estrategia comunitaria, no ambiental, sino de desarrollo económico. Uno de los elementos que forman parte del corazón eh, de, de esta estrategia es la política de economía circular, que se articula fundamentalmente por razones eh, de naturaleza económica, la eh, disponibilidad, eh, la dependencia externa. De, de materias primas por parte de la Unión Europea que sitúa, y, y ya tenemos ejemplos recientes, a la economía europea en una situación de extrema debilidad, la dependencia eh, de, de, la, de la importación de, de materias primas, particularmente las materias primas críticas para algunos sectores, eh, hace que esto represente una problemática de alcance mayor. Y en este marco, lo que quería comentar desde la perspectiva de las entidades locales es eh, que estamos en un contexto de gran dinamismo regulatorio que afecta también. Al corazón de la definición propia de los servicios locales, eh, no solo por la aprobación de la Ley 7-2022, que es transposición de obligaciones comunitarias, no solo por la reciente aprobación del Reglamento de Envases de impacto eh, muy relevante en los servicios locales, particularmente en su sostenibilidad económica, eh, sino también porque este proceso regulatorio no, no, realmente no acaba, realmente no acaba aquí, sino que durante los próximos años vamos a atender a un proceso de motorización regulatoria particularmente intenso a nivel europeo también. Estatal que realmente va a afectar muy directamente a las entidades locales. Y digo ahí, la Unión Europea sigue, sigue, ¿por qué? Pues porque acabamos de aprobar el reglamento de envases y realmente eh, la Comisión Europea acaba de presentar, incluso antes de la aprobación del reglamento español, una propuesta de nuevo eh, reglamento de, de envases, que además supone un cambio de paso muy importante en la, en la política ambiental comunitaria en la medida que estas regulaciones, grandes regulaciones en materia ambiental, fundamentalmente. Durante las últimas décadas, desde el inicio del derecho ambiental comunitario en los años eh, 70, eh, se regulaban a través de directivas eh, mediante una, un acto jurídico que otorgaba gran flexibilidad para que los Estados adaptaran esos objetivos a eh, medios, decisiones específicas, procedimientos propios en el ámbito interno. La Comisión Europea ha planteado por primera vez en el ámbito del eh, derecho ambiental y de los residuos con relación a estas grandes directivas. Eh, su regulación a través de norma reglamentaria, eh, de, por tanto, a través de una norma completa que no requiere transposición, sino aplicación directa, pues con la finalidad de, en este paso que representa la política de economía circular, eh, introducir normas completas que limiten o por lo menos no dejen eh, margen especialmente amplio y flexible como las directivas en los estados, para garantizar, pues garantizar el cumplimiento de objetivos ambientales y, y, en segundo lugar, y sobre todo, creo para evitar que los procesos regulatorios que afectan al mercado que los procesos regulatorios nacionales que afectan a la puesta en mercado de productos eh, puedan representar distorsiones a esta unidad de mercado, distorsiones a la libre circulación de eh, mercancías y productos. De hecho hay eh, de hecho eh, esta es un poco eh, eh, una de las razones, ¿no? Como digo, de esta, de esta aprobación. Lo que quiero decir con esto es que nos vamos a enfrentar en los próximos años, desde la perspectiva local, a procesos de, 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 de cambio, de aprobación regulatoria de muchas normas, que van a ir trastocando, alterando, van a crear un contexto de incertidumbre que va a afectar la propia configuración contractual de las, de las propias entidades locales. ¿no? Veremos después que hay algunas otras novedades que nos esperan. Eh, en el plazo de dos años, que también van a tener eh, impacto regulatorio y contractual muy relevante. Bueno, por tanto, lo que vamos a hablar aquí es de la Ley 7-2022, eh, que transpone estas directivas, como comentaba anteriormente, la Directiva de Residuos y la Directiva de Plásticos de Un Solo Uso. También haremos alguna referencia, aunque no es el objeto de la presentación, pero sí en algún momento haremos alguna alusión a este Real Decreto de Envases, porque tiene, insisto, un impacto muy relevante en las entidades locales, ¿no? que creo que quizás hasta el momento, por lo menos en el plazo de aprobación, desde finales de septiembre de 2021 hasta su aprobación final en diciembre, quizás la participación de las entidades locales debería haber sido más intensa por, como digo, el impacto tan relevante que tiene en la propia um, eh, sostenibilidad financiera económica de los servicios locales eh, derivados de los pagos que se reciben de los... Eh, sistemas de responsabilidad ampliada, Ecoembes, Ecovidrio, que razen, realizan aportaciones muy importantes, como digo, para la sostenibilidad. Y hay un cambio radical en esta regulación y seguramente el interés de las entidades locales, eh, quizás, bueno, eh, podría haber estado un poco más presente, ¿no? Dado el impacto de esta regulación. Se deroga el régimen previo de la regulación de envases, por tanto, eh, ya no son referencia en este ámbito. Objetivos de esta regulación, de esta ley 7-2022. Pues los objetivos son importantes, o es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque es a través del contrato público, es a través del contrato, de los contratos de servicio, las concesiones eh, de servicios de recogida y tratamiento, eh, de recogida y transporte, y o de tratamiento de residuos, son las herramientas, estos contratos o, o públicos, las herramientas fundamentales para la consecución de estos objetivos. A veces pensamos. Que son otros, ¿no? Pero realmente el contrato público, como digo, es el protagonista en la medida que configura un servicio eh, eh, público obligatorio en el ámbito local, sea la recogida y el transporte, sea el tratamiento de residuos, que realmente tienen que estar preordenados a la consecución de estos objetivos. Es a través de ellos cómo se cumplen estos objetivos. Bueno, en primer lugar, la reducción del peso de residuos producidos, con ese objetivo ambicioso que marca la ley, puede parecer que no lo es, pero realmente es muy ambicioso, de hecho. La eh, propuesta de reglamento eh, reduce la ambición de los objetivos que se plantean exclusivamente a nivel interno español. Y después tenemos objetivos que vienen directamente de las directivas europeas. Objetivo de reutilización y reciclado, pues alcanzar el 65% en 2035 de nivel de reciclado. ¿m? Y dentro de esos porcentajes, pues tiene que alcanzarse un mínimo de reutilización a 2035, como digo, el 65%. Dentro del cual al menos el 15% debe de estar destinado a la reutilización ¿eh? de, de determinados materiales. Es decir, que cuando los servicios locales se gestionan residuos, un porcentaje tiene que ser objeto de reutilización. Los más importantes que están en la lista, estos efectos, pues son los residuos textiles, los residuos de los muebles sin seres eh, los residuos en definitiva que pueden eh, tener a través de servicios específicos de reutilización eh, una segunda vida y ser reincorporados al, al mercado y esto tiene una variable no solo ambiental sino también económica porque aquellos residuos que no son gestionados como tal y tratados como tal sino que son objeto de reparación eh, reutilización reincorporación al mercado no van a representar costes de tratamiento para las entidades locales no por tanto siempre eh, hay que ver que en este nuevo marco de la ley y, y enfatizar esta idea un poco después, eh, las cuestiones ambientales ya no son elementos eh, obligaciones complementarias molestas que generan sobrecostes, sino que son elementos fundamentales para alcanzar la eficiencia económica. La reducción del depósito en vertedero a un 10% en 2035, reto mayor, especialmente para algunas eh, comunidades eh, autónomas y en términos generales para el Estado español, que en este momento está en torno al 50% del depósito en vertedero, metemos en un agujero directamente eh, lo que en definitiva son recursos que estamos eh, desperdiciando y generando eh, costes ambientales y económicos a la sociedad. Reciclado de envases, eh, con ese porcentaje también, objetivo comunitario de obligado cumplimiento, obligado cumplimiento en las directivas comunitarias del 65%, por ejemplo, en 2025. Y finalmente, una obligación eh, jurídica prevista en la ley, que no está en las directivas, de recogida separada del 50% en 2035. Eh, Actualmente estamos en torno al 21% a nivel estatal, en el caso de Cataluña, eh, desde luego, mucho mejor. Y, y sí que hay que tener en cuenta otro objetivo, que no es eh, normativo, pero que sí que es un compromiso comunitario. Y sabemos que en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, esa... Eh, eh, esa esas siglas que ven ahí, en la última línea, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR, hay uno de los objetivos que remita a, a, a un objetivo intermedio de recogida separada de residuos municipales del 30% en 2024. Esto, como digo, es otro objetivo eh, que hay que tener en cuenta en la medida que los desembolsos comunitarios que se realizan semestralmente en seguimiento de hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia depende de cumplimiento de objetivos. Estamos lejos de ese 30%. <laughs> habrá que… Eh, eh, bueno, pues eh, estar, tenerlo muy presente a los efectos y las implicaciones que puede tener desde la perspectiva de los no desembolsos eh, potenciales de, de la Comisión Europea. Y para acabar, otro objetivo que tiene, insisto, pues un, eh, son todos ellos, eh, al final objetivos que se van a articular en, en buena medida a través de, la, de los propios procesos de preparación contractual, preparación o modificación contractual, ya que, insisto, es si el contrato público la herramienta para cumplimiento de estos objetivos. El objetivo de Naciones Unidas es incorporar la ley de desperdicio alimentario, el 50% en 2030 eh, de reducción de desperdicio alimentario en la venta eh, minorista y, y, y de los consumidores. En este sentido, la ley destacar, eh, se prevé una medida fiscal, la posibilidad de... De, de bonificaciones hasta el 95% de la, cuos, de la cuota de la tasa o de la prestación patrimonial o tributaria del servicio de recogida para aquellas empresas de distribución alimentaria y restauración que desarrollen acuerdos con entidades sin ánimo de lucro con la finalidad de eh, pues precisamente de, de, de mm, bueno pues de, de, de permitir el aprovechamiento de productos que pueden generar desperdicio alimentario a la vez que se consiguen objetivos de políticas sociales. Por tanto, esa posibilidad de bonificación fiscal del 95% vinculado con el objetivo de, 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 de. vinculado con el desperdicio alimentario. Bueno, hay un nuevo contexto de toma de decisiones. Esto creo que es muy importante para las entidades locales. Insisto, en el caso de, de Cataluña, seguramente hay una toma de conciencia mayor. Así que hay algunas eh, unas pantallas por delante de, de, de buena parte de las comunidades autónomas en la. Comprensión de este modelo, pero creo que es importante incidir. La nueva ley establece objetivos reforzados, jurídicamente vinculantes, algunos derivados de las directivas comunitarias. Establece obligaciones de recogida eh, separada con algunos condicionantes que veremos a continuación, y esto va a producir incremento de costes. Necesariamente porque se tienen que implantar eh, nuevos servicios no previstos eh, en, en buena parte de las comunidades autónomas, con diferentes modalidades de recogida separada, con nuevas exigencias en términos de control y seguimiento de estas obligaciones de recogida separada que van a implicar también eh, sobrecostes, pero a la vez tenemos que eh, ser conscientes de que se producen. Eh, otro tipo de costes, no directamente vinculados con la implantación de nuevos servicios, con la modificación del servicio eh, público local a través de la propia ley, eh, modificaciones técnicas eh, de configuración de servicio, sino que se producen también incrementos de costes vinculados con el nuevo impuesto de eh, depósito, incineración y incineración de residuos, que va a suponer en el caso de, de Cataluña, pues ya había un impuesto de carácter previo, incluso con una ambición eh, mayor que la ley permite eh, mantener. Se van, en todo caso, a producir de forma progresiva costes con mayor impacto seguramente en las comunidades autónomas que hasta ahora o bien no tenían impuesto o tenían un impuesto con un bajo nivel de impacto económico en, eh, en la gestión de, de residuos eh, municipales. Pero la, además de estos costes vinculados con la aplicación de la ley o de los costes vinculados con el impuesto, el impuesto es la clave eh, del sistema, es el corazón de la ley, eh, ya que va a permitir. Eh, cambiar la lógica del sistema, si realmente funciona bien, si las comunidades autónomas lo aplican con responsabilidad y, sobre todo, si lo hacen con ese carácter finalista que caracteriza al sistema catalán y que permite pues, implicar a los ayuntamientos y, además, eh, servir de vía para la financiación de inversiones que son muy relevantes. ¿no? La Unión Europea estima, eh, estimaba en el año 2019 que, en el caso de España, las inversiones eh, en, eh, en instalaciones de tratamiento debe, representaban en torno a 2.500 millones. Eh, millones de, de euros con el plan de recuperación, transformación y resiliencia no, no hemos llegado, eh, creo que estamos en torno a 800, 900 millones, lo que representan las inversiones vinculadas a economía circular en el ámbito local. Pero además de estos costes, eh, que insisto, me, bueno, pues van a, 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 a suponer un cambio relevante en la gestión contractual de los servicios públicos. Eh, se producen incrementos de ingresos. Esto es, eh, insisto, también muy importante, ¿no? porque, como veremos a continuación, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, es decir, caso de Cuenves, Ecovidrio, eh, van a tener que, que, que financiar, van a tener que asumir un, una mayor responsabilidad. Y, por tanto, las, las entidades locales, a lo largo de los años y, sobre todo, con estos procesos de modificación regulatoria, con, los, con, la, con, la, con la negociación de los nuevos convenios adoptados a la ley, Realmente se va a producir un incremento de ingresos importantes que hay que tener en cuenta en la propia preparación eh, contractual. Bueno, después veremos en qué medida esto se puede tomar en consideración. Y como, como consecuencia lógica de esto, si tenemos modelos ineficientes de recogida y tratamiento de residuos. Estos modelos ineficientes van a incrementar los costes vinculados con el pago del impuesto y vamos a ver reducidas los ingresos recibidos, porque no, no, va, va, en fin, los sistemas de responsabilidad ampliada o no pagan o van a pagar menos en relación a aquellas eh, fracciones que no son objeto de recuperación. Por tanto, modelos ineficientes eh, en el plano ambiental van a generar ineficiencias económicas. Por tanto, la lógica del sistema se altera y. Eh, tendremos que tender hacia la implantación de modelos eficientes tanto en el plano ambiental y económico, porque aquí no hay dicotomía, sino que ambos objetivos van de la mano. Veremos eh, o incidiremos después eh, seguramente en, en esta idea de forma más, más particular, pero creo que es el cambio más importante eh, de la ley, particularmente en aquellas comunidades autónomas donde no tenían eh, eh, pues impuesto en materia de, de vertido e incineración, donde el, el modelo precisamente. Eh, apoyaba una lógica diferente. Si uno era ineficiente en el plano ambiental y acudía a la alternativa más barata del mercado, que era el depósito en vertedero, pues realmente, realmente conseguía niveles de eficiencia económica importantes. Y esto era lo que guiaba eh, tanto a los actores públicos como privados en la gestión de los residuos. En el momento actual, con este cambio de lógica y con una aplicación, si se realiza adecuada del impuesto, pues eh, este modelo ya cambia y, y solo podemos alcanzar niveles de eficiencia económica adecuados si conseguimos también. Eh, eh, pues niveles de eficiencia que permitan recuperar muchos residuos, reciclar muchos materiales y reducir de forma exponencial el coste de vertedero. Cambio de lógica en la línea de lo que las políticas ambientales representan en la actualidad. Ya no es un, un coste, sino que son inversiones en términos de búsqueda de mayor eficiencia económica. Bueno, en primer lugar, vamos a mencionar algunos aspectos que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar los contratos públicos. Eh, eh, preparar los contratos públicos, eh, redefinir eh, el alcance, en este caso, de los contratos públicos. Eh, la nueva ley de residuos hace algunos pequeños cambios en este punto, ¿no? quizás no muy llamativos, pero yo creo que sí que tenemos que tomarlos en consideración. Por tanto, eh, bueno, en primer lugar, lo que hace es una modificación del concepto de... Residuo doméstico. ¿Qué son los residuos domésticos? Bueno, son los residuos del hogar, como ya sabemos, pero también, no solo, sino también aquellos residuos comerciales e industriales que son similares a los del hogar, por su composición, por su cantidad, que son similares a los del hogar, pero que no se generan como consecuencia de su actividad propia. Por lo tanto, el concepto de residuo doméstico, que es el que define el alcance que deben tener los servicios públicos, los locales de recogida y tratamiento de residuos, es o abarca los residuos del hogar y también los residuos comerciales e industriales que sean similares, pero que no se deriven de su actividad propia. Esto, por ejemplo, quiere decir que eh, en el caso de una actividad industrial, imaginemos que produzca del sector agroalimentario, que produzca eh, eh, zumos de, de fruta, por ejemplo, se me ocurre. Eh, eh, nos encontraremos ahí que esa actividad industrial va a generar residuos domésticos similares. Pues, por ejemplo. Eh... Que no se generan directamente de su actividad propia. Pues, por ejemplo, los que se producen pues, en las oficinas, pues, un, eh, los papeles que se derivan de las oficinas administrativas, o por ejemplo, el resto de bocadillo que en la hora de la comida se come en la cocina que hay, o eh, pues, en la sala de estar eh, para, para este uso que, es, que se come el trabajador, pues en el resto de bocadillo, esos son eh, residuos eh, similares a los del hogar que no se generan directamente como consecuencia de su actividad propia principal. ¿Vale? Por tanto ese sería un ejemplo de, de residuo doméstico derivado de la actividad eh, industrial. También la ley prevé la posibilidad de, más allá de los residuos domésticos, la posibilidad, no la obligación, sino la posibilidad de ofrecer a los productores de residuos comerciales no peligrosos la posibilidad de acudir a la, al sistema público local de recogida eh, y tratamiento de residuos de acuerdo con las previsiones que realice la ordenanza. Por tanto, la ley. Eh, pues abre el camino para que las entidades locales puedan extender su sistema de recogida y transporte de residuos a los residuos comerciales no peligrosos. A partir de ahí, el propio productor de residuos comerciales no peligrosos tendrá dos opciones: podrá acudir al sistema público o gestionarlo eh, de modo privado a través de un gestor autorizado. También la ley eh, prevé la posibilidad de que, eh, no solo se, se articule esta posibilidad pública en paralelo a la posible gestión privada, sino prevé la opción de que las entidades locales puedan, a través de ordenanza, obligar a los productores de residuos comerciales, obligarles a que se incorporen al sistema público. Por tanto, eliminando la posibilidad de su gestión autónoma a través de un gestor privado autorizado. ¿Cuándo? Cuando se prevé a través de ordenanza y cuando se motive, se acredite de forma fehaciente, en el expediente de aprobación de la ordenanza, se acredite que la alternativa de gestión pública es la alternativa más eficiente. Dale, por tanto, hay una exigencia de motivación en caso de adopción de esta decisión que es muy importante tener en cuenta los efectos. Eh, bueno, pues eh, hay ejemplos de múltiples eh, sentencias que analizan precisamente la anulación de ordenanzas eh, eh, municipales que establecen esta incorporación obligatoria cuando hay un déficit de, de justificación adecuada. Lo que sí no se podrán incorporar son los residuos industriales propiamente dichos. Eh, son residuos que se generan como consecuencia de la actividad propia de la industria, incluso aunque sean similares a los del hogar. Siguiendo con el ejemplo que veíamos antes, pues os decía, ¿no? Ese bocadillo del trabajador pues, que tiene media hora para comer, pues que acaba en la papelera de la sala habilitada a sus efectos, o ese papel de, de, de la papelera también, ¿no? de, 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 las, de los servicios administrativos de esta industria de producción de zumos, pues, son residuos domésticos asimilables a los del hogar que no se generan directamente de la actividad principal, de esa actividad. Pero son residuos industriales, pues por ejemplo, las mondas de las naranjas. Eh, derivadas del proceso productivo de, ese, eh, de esa empresa para producir zumos. Eso es un residuo que puede ser similar al doméstico, pero se genera directamente de su actividad industrial. Es el objeto principal de su actividad industrial. Por tanto, ese tipo de residuos, aunque sean similares a los domésticos, los que son derivados de la actividad propia de la industria, no son residuos eh, que puedan ser incorporados al sistema municipal de recogida y tratamiento de residuos. Esto es importante porque eh, puede haber algunas entidades locales eh, que de modo inicial, por lo menos yo conozco en el entorno, es bastante habitual en el ámbito gallego, que determinadas entidades municipales estén gestionando residuos eh, industriales en sentido estricto, residuos asimilables a los del hogar, pero que se derivan de la actividad propia industrial, de la actividad principal eh, de la actividad industrial eh, que los produce. Bueno, eh, en segundo lugar, obligaciones de recogida separada. Insisto, esto es muy importante desde la perspectiva de la incorporación a los servicios, a la propia definición contractual, eh, en los propios procesos de preparación contractual, la exigencia de recogida separada, que en el ámbito de Cataluña eh, pues han sido pioneros no, la incorporación de los bioresiduos domésticos, ya se ha realizado eh, desde se viene realizando desde hace tiempo, y bueno, la ley eh, introduce esas obligaciones específicas, obligatorias de recogida separada. Son los residuos textiles, los aceites de cocina, los residuos domésticos peligrosos eh, y los residuos voluminosos. Esto no quiere decir que tenga que configurarse un sistema o un servicio público a través de su definición técnica en los pliegos técnicos contractuales que prevean sistemas de contenización para cada una de estas fracciones. No. ¿Eh? La recogida separada puede llevarse a cabo a través de punto limpio o puede llevarse a cabo a través de la puesta en marcha de eh, sistemas de compostaje doméstico comunitario. Eso también es recogida eh, separada. No hablamos, insisto, necesariamente de una recogida a través de, de sistemas de contenedorización. Bueno, hay elementos muy importantes en la ley desde la perspectiva de la, de, la, de, la propia, de la propia definición técnica de los servicios locales de recogida y tratamiento de ellos. Quizás el más importante es el que aparece en esta frase, ¿no? que es la obligación de priorizar. Es una obligación. Las entidades locales deben priorizar modelos de recogida más eficientes, los, re los sistemas de recogida de alta eficiencia, como el recogida puerta a puerta, que era el que parecía mencionado en el anteproyecto de ley mm, realizado por el Ministerio, y en el trámite parlamentario también se incorporan sistemas de alta eficiencia, seguramente con menor eficiencia que el sistema puerta a puerta, pero con niveles de eficiencia que sin duda son superiores a los sistemas de contenedores tradicionales abiertos, que son los contenedores cerrados o inteligentes. Eh, que garanticen sistemas o ratios perdón, de recogida similares. Esto es una obligación de la ley, por tanto las entidades locales tendrán que tender eh, o tendrán que priorizar en la definición de sus servicios locales los sistemas de alta eficiencia. Por tanto, creo que en este sentido, cuando se realiza la propia definición de, de los servicios eh, públicos locales en los pliegos técnicos, deberán de justificar deberá justificarse en el expediente de contratación que se ha tenido cumplimiento o que se ha dado cumplimiento a esta obligación de priorización de los modelos de alta eficiencia como el modelo puerta a puerta, en la medida que no es solo, insisto, una cuestión de naturaleza ambiental, sino que en buena medida los modelos de alta eficiencia... Son aquellos que van a permitir alcanzar los niveles de eficiencia económica. Si utilicemos modelos clásicos con contenedores abiertos, seguimos teniendo el nivel de impropios que tenemos en los contenedores con un bajo nivel de participación ciudadana. que tendremos? Pues una escasa capacidad de recuperación de materiales, por tanto, una reducción de ingresos de los sistemas de responsabilidad ampliada, que en muchas entidades, ciudades medias, hablamos de millones de euros, y veremos incrementados los costes de modo muy relevante en términos de pago del impuesto de tratamiento de depósito en vertedero y otros costes complementarios que comentaré a continuación. Por tanto, esta obligación no solo es una obligación que aparece en la regulación ambiental, sino que tiene implicaciones muy importantes desde la perspectiva de la sostenibilidad económica de los servicios locales. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta es que estos sistemas de alta eficiencia están planteando. Quizás eh, que creo que es una cuestión de, de reajuste de, de, del sistema, que seguramente pues, en un plazo razonable, bueno, pues no planteará mayores problemáticas, pero a corto plazo, en la medida que es un elemento nuevo a definir, a resolver, es la problemática de la protección de datos de carácter personal con los sistemas puerta a puerta. O el uso de contenedores cerrados o inteligentes. De hecho, creo que ha habido algún dictamen, algún, eh, algún pronunciamiento de la agencia catalana con relación a este aspecto, eh, que nos plantea bueno, pues, eh, eh, hasta la necesidad en los procesos de preparación contractual. De prestar particular atención a la propia definición de, eh, de, de los diferentes roles, de los diferentes sujetos en la gestión de datos de carácter personal vinculados con el puerta, con el puerta a puerta y, sobre todo, eh, en la determinación del alcance de los datos que son objeto de, de recogida. Y ahí hay que tener en cuenta pues, dos cosas. Yo no soy, insisto, eh, especialista en protección de, de, de datos, ahí no podré, seguramente, resolver cuestiones complejas, pero sí tener en cuenta que en esta regulación de datos de carácter personal, eh, en primer lugar, se exige para la gestión de datos, en este caso para la gestión de un servicio público obligatorio, eh, una base de legitimación, que no siempre es el consentimiento. La regulación europea prevé una base de legitimación eh, basada también en el cumplimiento de las obligaciones legales o en la eh, necesidad de atender a una misión de, de, de interés público general, como es la propia gestión de los servicios públicos locales, siempre que haya una propia habilitación por, por, eh, eh, por norma de rango legal, de acuerdo con una atribución competencial. En el caso de la gestión de los residuos, estamos eh, ante una misión eh, de interés general en atención a que es un servicio público obligatorio de naturaleza local. Eh, hay una norma con rango de ley que prevé precisamente eh, esa base eh, que exige la regulación en materia de protección de datos de carácter personal y además pues lo que se está ejecutando es claramente una competencia en el ámbito uh, local ¿no? eh, esta gestión de datos de carácter personal pues, no puede hacerse a toda la costa por eso decía que el alcance su determinación del alcance y por tanto el papel que tiene el proceso de preparación contractual en esa determinación del alcance de los datos que van a ser objeto de recogida es muy importante ¿no? y sobre todo teniendo en cuenta el principio de minimización que es que es un principio de, de la regulación de protección de datos, que en definitiva remite al conocido principio de proporcionalidad. ¿eh? Bueno, pues que aquellos datos que son objeto de recogida son necesarios, imprescindibles, eh, para la eh, consecución de los objetivos eh, que se pretende, ¿no? de funcionamiento, de aplicación de estos sistemas de alta eficiencia. Por tanto, aquellos elementos que sean. Eh, que excedan de, esa, eh, de ese carácter necesarios, pues por tanto no, podrán, no estará justificada, ¿no? Y ahí sí que podría entrar eh, en, en juego el consentimiento como, una, como un elemento de validación ¿no? de, estos, de, estos, de estos datos en caso de que se, se quiera eh, obtenerlos. ¿no? Bueno. Obligaciones de recogida separada, posible determinación reglamentaria de impropios para su consideración como recogida separada. Y ¿Me diráis, esto? Bueno. Esto ya es muy específico, ¿no? Esto es una cuestión ya de los técnicos. Bueno, esto es muy importante. Esto, esto quiere decir que en los, en, los, en, los, en, los, en los sistemas de recogida selectiva eh, tienen que garantizarse pues, un porcentaje mínimo de pureza en los materiales que son recogidos en cada contenedor, de modo que no haya elementos externos que contaminen esas fracciones y que dificulten los procesos de reciclaje. Esto, insisto, es muy relevante, no solo para los técnicos, sino porque el incumplimiento de impropios que en su caso se fijen, bueno, de hecho ya se fijan para los biorosidos en la ley, eh, va a determinar que una determinada modalidad de recogida separada a efectos materiales no lo es. ¿Y qué pasa en ese caso? Bueno, pues en primer lugar, pues puede ser una infracción para la entidad local y diremos aquí, bueno, las comunidades autónomas van a empezar a sancionar a las entidades, pues, no lo sé. Yo dudo mucho en mi comunidad autónoma que esto ocurra, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, quizás no sé si tampoco debe ser el instrumento, ¿no? Pero sí que es un elemento importante desde la perspectiva de la, de la, de la financiación de los Scrap. Eh, de hecho, los convenios que, 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 que se firman con ECOEMBES, eh, por ejemplo, prevén eh, porcentajes mínimos de impropios para entender que algo es recogida separada. Y si hago una recogida separada, se paga de forma distinta. Esto, y esto no es menor. El, el reglamento de envases lo, lo establece así claramente. Ya no es una cuestión sola de los convenios, sino que el reglamento de envases, eh, los costes que deben asumir los productores de productos son diferentes cuando hablamos de eh, la gestión de la recogida separada que cuando hablamos de la gestión de la fracción resto, que son mucho menores. Eh, por tanto, el cumplimiento de ese objetivo de impropios es un elemento clave. Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de los servicios públicos locales de recogida y tratamiento de residuos, ¿no?, en perspectiva a medio-largo plazo. Eh, obligaciones importantes para una gestión profesional de los servicios públicos locales, que se hagan caracterizaciones periódicas. Es decir, que se haga desde el ámbito público, autonómico, local o autonómico y local, un seguimiento de cuáles son las, eh, el volumen de impropios en cada, los, en cada uno de los sistemas de recogida separada. Entonces, tiene que haber un seguimiento. No podemos basarnos en los seguimientos que realizan otras entidades de carácter privado. Tenemos que tener información directa sobre ese cumplimiento de, de nivel de impropios porque es una obligación jurídica de la ley y además nos va a dar la información para poder acreditar que nuestra recogida es recogida separada en sentido estricto, que se cumplen los niveles de impropios. Y dice también la ley que deberá de aplicarse medidas para la reducción de impropios. ¿Cuáles son las medidas más importantes? La implantación de los sistemas de alta eficiencia. Por eso la definición de sistemas de recogida que incorporan el puerta a puerta o los contenedores cerrados, es una apuesta por la eficiencia, es una apuesta de sostenibilidad financiera, es una garantía para que los productores de productos paguen al sector público lo que deben de pagar como consecuencia de los residuos que se derivan de sus productos. Bueno, otras obligaciones que también tienen impacto contractual. Bueno, en primer lugar es la obligación de la aprobación de las ordenanzas generales. Eh, para cumplir las obligaciones de recogida separada en los plazos determinados, ¿no? Y aquí hay un elemento eh, importante que es, por ejemplo, la definición del alcance del sistema de recogida municipal, eh, hasta dónde se llega, veíamos antes, con relación a los residuos comerciales, decíamos que había la posibilidad de extender el sistema, o incluso la posibilidad de exigir a los productores que solo realicen la gestión a través del servicio público cuando sea más eficiente. Esto lo definen las ordenanzas. Por tanto, tiene impacto en la definición del servicio local que se articula contractualmente. En segundo lugar, las ordenanzas, eh, el elemento disciplinario, ¿no? que ya quizás tenemos que empezar a hablar un poco en serio ¿no? de esta cuestión, porque es a través del elemento disciplinario donde se cumplen en parte los objetivos de la ley. Donde se, donde se permite, no por el objetivo recaudador, sino de desincentivo a la no participación en el procedimiento, perdón, en los sistemas de recogida separada. Es muy importante implicar al ciudadano, y creo que estos sistemas de disciplinarios eh, tienen una importancia eh, ejemplificativa especial. Como también es importante, el, 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 la implantación también generalizada del control de calidad a través de los sistemas, a través de, lo, de la propia definición de los, de los de, de definición. De los contractuales a través de los propios pliegos de los servicios de recogida y tratamiento que estén vinculados al, al pago por, por resultados, al pago por calidad. ¿Eh? La introducción de controles de calidad sean fiscalizados por inspectores públicos o sean, en caso de que no sea posible, de que no se tengan recursos, medios, que sean fiscalizados a través de terceros, eh, a través de contrato de servicio que permita pues hacer un seguimiento del cumplimiento de objetivos cualitativos que tengan efectos directamente en el pago, que tengan efectos directos en eh, el descuento de los pagos mensuales que se realicen a estos eh, sistemas. ¿no? Por tanto, esta lógica de control a través de ordenanza y a través de, de contrato público, con la definición de control de calidad vinculado con rendimiento y, por tanto, vinculados al pago, es, eh, insisto, un elemento de incentivo eh, muy importante para que los. Eh, contratos públicos de recogida y transporte y tratamiento de residuos sean herramientas útiles para este cambio, para el cumplimiento de los objetivos de la ley y para articular un sistema público eficiente, no solo ambientalmente, sino económicamente. Y, finalmente, otra obligación de aprobación de ordenanza, que es la aprobación en tres años, ya ha pasado uno, de una tasa de una ordenanza fiscal para la configuración de una tasa o prestación patrimonial no tributaria que sea específica y diferenciada y no deficitaria. Es decir, por tanto, esa posibilidad de una tasa política no es admitida en la medida que el coste de la tasa tiene que incorporar el coste real, el coste pleno de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Aquí hay otro elemento de vinculación con la contratación pública. Si configuramos sistemas ineficientes de recogida, transporte y tratamiento, si configuramos sistemas ineficientes que no realizan recogidas separadas de calidad, que no recuperen materiales, por tanto, que no generen ingresos, que estemos generando mayores costes, la tasa municipal que tendrán que pagar los vecinos tendrá que ser una tasa de mayor magnitud, por tanto la ineficiencia ambiental de un sistema de recogida y tratamiento genera ineficiencia económica para las entidades locales y también ineficiencia económica para los ciudadanos en el pago de una tasa que tendrá que ser tendrá que reflejar el coste real. Coste real que además aprovecho para comentar que no solo es el coste real de los contratos de recogida y tratamiento de residuos, sino que es el coste real de todas las operaciones vinculadas con la gestión de residuos. Es el coste de las campañas de información y comunicación, es el coste de eh, la gestión de los vertederos después de su eh, eh, clausura, coste de mantenimiento, y son los costes vinculados también con la inspección y el control de, eh, de carácter municipal. Por tanto, hablamos de un volumen importante y esa tasa tendrá que reflejar o tendrá que implantar por lo menos tendrá que permitir implantar yo entiendo que de modo obligatorio aunque la redacción creo que está dando lugar un poco a cierta confusión dice que permitirá implantar sistemas de pago por generación bueno, eh, con la finalidad de generar incentivos económicos para que aquellos ciudadanos que colaboran paguen menos y aquellos ciudadanos que no colaboran en el sistema de recogida municipal en esta lógica de la ley pues paguen más costes derivados de su no participación en el sistema. bueno, eh, en cuarto lugar, la el, el obligación principal desde este punto de vista, no que es la obligación de adaptación de los contratos públicos eh, para la recogida y tratamiento de residuos de competencia local. siempre que esto resulte eh, posible en virtud de la ley lo comentaremos un poco más adelante este, este aspecto. pero sobre todo, el objetivo fundamental de esta obligación de modificación de los sistemas de recogida, especialmente cuando estamos hablando de objetivos a medio plazo, 2030, 2035, ¿no? 2030 particularmente, seguramente parte de los contratos recientemente adjudicados eh, van a llegar eh, o pueden llegar ¿no? a, esta, a esta fecha, a la medida que son contratos de servicio, que pueden tener duraciones de 8 o 10 años, ¿no? seguramente en muchos casos. Eh, por las inversiones que, que implican y los contratos de concesión de tratamiento pues hablamos de contratos de más duración por tanto la necesidad de adaptar estos contratos a las nuevas obligaciones de recogida y tratamiento de adaptar estos contratos a la nueva ley es un elemento importante porque insisto es el contrato público la herramienta fundamental de estas políticas eh, que nos vienen de los despachos no de, de los ejecutivos de la comisión europea acaban entrando en el despacho de los técnicos municipales y el técnico municipal lo que tiene es el contrato público fundamentalmente para el cumplimiento de estos objetivos. ¿no? bueno, eh, un elemento importante, eh, sé que es accesorio pero, pero, pero tiene especial impacto en la sostenibilidad económica de los servicios locales, no en definitiva lo, lo que va a pagar el sector público y lo que va a pagar el sector privado, que es el sistema de responsabilidad ampliada. Que esto básicamente nos remite a, a, bueno, pues a lo que ya conocemos, ¿no? a, a los sistemas que actualmente eh, cofinancian los servicios locales, ¿no? pues como EcoEmbES en relación a los envases ligeros, eh, EcoVidrio en relación a los envases de vidrio, eh, los sistemas de responsabilidad ampliada, que son múltiples, de aparatos eléctricos que cofinancian la gestión de los puntos limpios ¿no? en relación a estos aparatos. Eh, las pilas y baterías que también cofinancian, ¿no? de modo menor, pero también cofinancian eh, la recogida de esta tipología de residuos. Bueno, en definitiva, estos sistemas que lo que hacen es dar cumplimiento a la obligación de los productores de cofinanciar los servicios eh, públicos que recogen y tratan sus residuos. Novedades muy relevantes. Pues hay nuevos flujos de residuos obligados a la responsabilidad ampliada. Nuevos residuos que hasta ahora los productores se lavaban las manos. Externalizaban el 100% del coste al sector público, y bueno, si hay aquí presentes técnicos en esta materia, eh, son absolutamente conscientes del coste que representa el sector textil y los residuos de muebles y enseres, además de la complejidad de su gestión. Bueno, pues eh, la, lo que prevé la ley es que eh, en el plazo de tres años, ya pasado uno, como digo, tendrá que aprobarse un reglamento eh, en materia textil que configure el sistema de responsabilidad ampliada que defina. El coste económico que van a tener que asumir los productores de producto textil y también un reglamento específico sobre muebles sin seres que defina también la responsabilidad ampliada de estos productores, por tanto, lo que tendrán que pagar a los servicios municipales por la gestión de estos residuos, además de también los plásticos de un solo uso, que ya hay algunas novedades a este respecto. Eh, no solo va a haber nuevos flujos, por tanto, nuevas aportaciones económicas que hasta ahora no existían va a haber nuevos productores que hasta ahora pues, se olvidaban de la fase de gestión de residuos externalizando el coste a la sociedad que van a tener que asumir ese coste que van a tener que realizar aportaciones importantes a las entidades locales sino que además los que hasta ahora estaban pagando como los envases van a haber incrementado los ingresos después veremos en qué medida eh, y una cierta revisión del papel de las entidades locales esto bueno lo pongo entre entre, entre, entre entre, bueno, pues interrogación, porque no sé si será así, no sé cuál es el caso de Cataluña, creo que es la comunidad autónoma, en todo caso, entidades supramunicipales que gestionan los convenios con, con ECOEMBES, por ejemplo. No sé muy bien cómo funciona el sistema en Cataluña. En todo caso, la ley abre la posibilidad de que haya algunas entidades locales que directamente puedan hacer esa gestión del convenio. En todo caso, insisto, es clave en los próximos en los próximos meses, eh, eh, que seguramente, pues antes de verano, empezarán los primeros procesos de negociación de convenios con con estas entidades es clave ese proceso de negociación. Ahí se van a definir los costes que van a tener que asumir las entidades locales con relación a los envases. Y esto tiene un impacto, insisto, muy relevante en, en los costes de los, de los servicios, de los contratos públicos de gestión de residuos municipales. ¿no? Ese proceso de negociación que el sector público lo lleva a efecto con personal capacitado, con personal formado, con información de calidad, tanto a nivel técnico como económico en relación a los costes de gestión de residuos, es muy importante. ¿vale? Ahí se menciona que esas obligaciones financieras serán exigibles a partir de 1 de enero de 2024, que es lo que establece el reglamento de envases. Eh, dice la ley también que el importe de estas esto que reciben de los sistemas de responsabilidad ampliada hay que destinarlo a la gestión de residuos de envases también. Eh, por tanto, estos ingresos que se reciben de estos sistemas, como por ejemplo Ecoembes, título Ecoembes, porque es el que va el que hasta ahora ha realizado una aportación económica, realiza una aportación económica más importante, hay que vincularlo a los fines de la ley de residuos. No solo pueden ir a la caja común, sino que tienen que incorporarse para su eh, aportación eh, como mejora del sistema público local de gestión de residuos. ¿no? De hecho, con relación a los costes que ahora va a tener que asumir ECOEMBES en relación a la fracción resto, hasta ahora eran costes que quedaban fuera. Eh, que eran costes que quedaban fuera del sistema de responsabilidad ampliada, por tanto, que el sector público asumía al 100% en la mayoría de los casos. Ahora, los productores también van a tener que asumir la gestión de los envases que están en la fracción resto. Esto es importante, a lo mejor son el 40% ¿eh? en datos del Ministerio de Medio Ambiente. Eh, dice el reglamento de envases que se va a asumir el coste de esa fracción eh, resto en la gestión de envases, que los productores van a tener que pagar. A través de Coembes a los sistemas públicos, a las entidades locales. Pero el 50% de esos ingresos, no voy a hacer más precisiones, hay precisiones a hacer en este punto, pero no las voy a hacer porque creo que lío demasiado la cuestión. El 50% de esos ingresos se van a tener que destinar a inversiones, a inversiones en la mejora del sistema de recogida eh, separada municipal. Por tanto, hay un elemento de condicionalidad que puede afectar pues, a cómo utilizamos estos ingresos en la configuración de un contrato público. Que muchos de ellos permiten la posibilidad de que las contratistas o concesionarios reciban directamente los ingresos de Coembes. Pues habrá que tener en cuenta que parte de estos ingresos pues ya van a estar condicionados a la mejora del, del servicio. Es un elemento no menor ¿eh? en términos económicos en la preparación de, de por ejemplo, de una concesión de tratamiento de residuos. Vale, decía que es muy importante eh, no solo los procesos regulatorios que van a ampliar nuevos flujos, nuevos ingresos de los ya existentes, pero es muy importante los convenios. Cómo se negocian, porque ahí va a estar la clave de ese reparto público-privado de los costes. ¿Y por qué? Porque se definen encima de una mesa. Se van a definir en una mesa. Porque los productores de productos no tienen la obligación de asumir el coste real de lo que usted, como entidad local, paga en su contrato. No. Va a pagar lo que se entiende como coste necesario, que es un coste ideal. En definitiva, un coste que se negocia en una mesa. Vale. Bueno, eh, bueno, esto no voy a entrar en esto el, el reglamento de envases y residuos de envases prevé los costes que van a asumir los productores a partir de ahora, si quieren las preguntas podemos entrar en esto, pero creo que es demasiado quizás profundo para esto, aunque insisto, tiene un impacto en la configuración de los servicios locales, en la viabilidad, en la determinación de la viabilidad técnica de los contratos concesiones muy relevante. ¿Por qué? Porque el sistema de envases configura un sistema de distribución de costes público-privado de corresponsabilidad. Lo podemos leer y podemos llegar a entender que no, no, es que dice que el reglamento dice que los productores van a asumir todo el coste. A partir de ahora, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos de envases lo van a pagar los productores. El 100%. Fantástico. No, no es así. Vale, no, no es así porque hay costes que siguen siendo locales. Por ejemplo, el, el coste del impuesto de vertido no lo asumen. No lo asumen los productores de productos. Lo van a tener que asumir las entidades locales. Por tanto, lo que se configura es un sistema de de costes parciales, de corresponsabilidad público-privada en la financiación de los servicios públicos locales. ¿no? O en relación a la fracción resto, se asumen también costes, pero hay algunos que quedan fuera. Pues, por ejemplo, el coste de tratamiento en instalaciones de incineración, ¿quién lo asume? Las entidades locales. O el coste del impuesto, ¿lo asumen los productores? No, lo asumirán las entidades locales. ¿Los costes de tratamiento de depósito vertero, lo asumen los productores? No, lo asumen las entidades locales. Por tanto... Es importante que tengamos en cuenta esto para saber que sí, que no, y esto es, como digo, muy relevante cuando elaboramos nuestro estudio de viabilidad económica de una concesión. Pues saber qué costes se van a asumir y qué costes no se van a asumir eh, por parte de las entidades, de los productores de productos, por parte del sector privado es esencial a la hora de configurar un servicio público viable. Esto, como veis, eh, adquiere especial complejidad, ¿no? El proceso de preparación contractual en materia directamente ambiental requiere de, de un nivel de profesionalización y de conocimiento profundo de la regulación sectorial y de todo el contexto aplicativo de esa regulación que tiene un impacto muy directo en la preparación de los contratos. vale. Eh, por tanto, y ya para acabar esta introducción, de, sobre la ley, es, los instrumentos económicos remiten a la selección de modelos eficientes, necesariamente, necesariamente instrumentos económicos nuevos que se crean en la ley. Que hasta ahora no existían, sí existían en algunas comunidades autónomas como la catalana. Las tasas municipales que se articulan a través de, de, de un sistema que las caracteriza como reflejo, como tasas que reflejarán el coste real y que permitirán un pago por generación, que no pueden ser deficitarias, articulan un instrumento económico que pretende cambiar el comportamiento ciudadano. Cambiar el comportamiento ciudadano que integre de forma plena el coste real del coste de los residuos. Por otra parte, tenemos un impuesto de vertido de incineración, con impacto que hemos visto, yo creo que muy directo en el cambio de la dinámica local en Cataluña, ¿no? Que es el impuesto de vertido, que traslada el coste real del impuesto a las entidades públicas, para que anteriormente, acomodadas en una lógica de, de aplicar sistemas de tratamiento de la escala inferior de la jerarquía de residuos, por tanto, si es barato el depósito invertido, ¿por qué voy a articular un sistema mucho más costoso vinculado con la recuperación y el reciclado? Bueno, pues el impuesto de vertido pretende alterar esa lógica y que las entidades públicas que actúan de modo ineficiente en el plano ambiental, que actúan de modo ineficiente realizando el depósito del 50% de sus residuos en vertedero, asuman un coste pleno de esa, de esa lógica, de modo que eso ya no sea eficiente. Por eso decía antes que eh, cambia el sistema, cambia la lógica y la eficiencia ambiental es el camino único para la eficiencia económica en la gestión de los servicios públicos y en segundo lugar, un elemento que hasta ahora pues, tenemos que empezar a valorar, que son el coste de las externalidades climáticas. el ministerio de transición ecológica ha presentado hace apenas un mes un, una orden, un borrador de, de orden en la que se define el cálculo de las externalidades ambientales para los eh, servicios de vertido. por tanto, cuando estemos, cuando realizamos depósito en vertedero desde las entidades locales, no solo vamos a tener que pagar el impuesto, sino que vamos a tener que pagar un coste suplementario derivado de las externalidades climáticas de las emisiones de efecto invernadero que generan esos, eh, esas instalaciones de vertido, que puede representar pues, un coste complementario entre un siete, un siete, diez, once euros tonelada, por ejemplo. Bueno, no es menor, seguramente es el en torno al 25% lo que puede representar el impuesto de vertido, pero es un coste complementario menor. Por lo tanto, vemos que, que, que esa línea de reforzamiento de, de los costes de ese ámbito es muy importante. ¿no? Y por otra parte, tenemos a los productores de productos. ¿Por qué? Viendo esta matriz que van a pagar a través de la responsabilidad ampliada del productor y, en su caso, a través de la implantación del sistema de devolución, depósito y retorno, ¿no? porque esto está pendiente de cumplimiento de unas condiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si a la hora de definir en los contratos públicos sistemas, los definimos, definimos sistemas de baja eficiencia ambiental, ¿qué va a ocurrir? Pues que se van a recuperar menos materiales, se va a reciclar menos y se va a generar más depósito invertido en incineración. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos van a pagar más tasas municipales y que las entidades locales van a pagar más impuesto o externalidades climáticas. Y además los productores de productos van a pagar menos a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, es decir, van a externalizar costes a la sociedad. Si utilizamos sistemas eficientes de alta eficiencia en la definición de nuestros contratos públicos de recogida y tratamiento de residuos, los ciudadanos van a pagar menos porque recuperan más materiales, por tanto los costes son menores, se reciben más ingresos de los sistemas de responsabilidad ampliada, las entidades públicas van a recibir el depósito, van a pagar menos impuestos y los productores de productos van a internalizar los costes derivados. De sus residuos, pagando más al sector público a través de sistemas que funcionan de modo eficiente desde la perspectiva ambiental. Bueno, por tanto, esto ya lo he dicho, ¿no? Sistemas de eficiencia, eh, la eficiencia ambiental y la rentabilidad económica van de la mano. Si elegimos modelos de alta eficiencia, gran capacidad de recuperación de materiales, reducción del depósito. Implicaciones: reducciones de costes del sector público, internalización de costes del sector privado, el productor de producto los productores de producto a través de los sistemas de responsabilidad de empleada van a pagar más. Bueno, y finalmente algo que también quería comentar porque también tiene efecto en el, en el ámbito contractual que son las obligaciones de información. Una de las novedades de este nuevo marco regulatorio comunitario estatal es que se introduce la transparencia que se introdujo hace años en la contratación pública no existe en el ámbito de los residuos hay pues muy poca información no hay casi información oficial que nos permita evaluar realmente el cumplimiento de objetivos en términos generales estoy hablando ¿no? eh, y esto pues va a cambiar a través de la introducción de obligaciones una de ellas afecta a las entidades locales que tendrán que recopilar información sobre diferentes aspectos recogidos en la ley que dejo en la transparencia y no voy a mencionar importante desde el punto de vista de la gestión contractual pues es muy importante como uno de los aspectos a configurar en el pliego de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares, obligaciones del contratista concesionario de recopilar esta información de acuerdo con las metodologías europeas, para que la información que va de, en definitiva se va a derivar de los contratistas o concesionarios, la información que acaba en el Ministerio de Medio Ambiente que se deriva a la Comisión Europea para acreditar cumplimientos objetivos va a ser la que nos dé contratista concesionario y tiene que ser información de acuerdo con determinada metodología. Dale. Y esto es muy importante fijarnos en los pliegos porque sabemos que a veces la información derivada de los resultados de los contratos a veces no es fácil obtener buena información o obtener información clara porque a veces tiene impacto en los pagos o tiene impacto económico en el reequilibrio contractual en su caso. ¿Eh? Por eso, establecer de forma clara las obligaciones de los contratistas en términos de facilitar información de acuerdo con las metodologías comunitarias es un elemento eh, muy importante. ¿no? Elementos a valorar. Pues de lo que hemos dicho, el carácter obligatorio preferente de los modelos puerta a puerta en contenedores inteligentes. Si configuramos un, un contrato público que no tenga en cuenta estas consideraciones, pues habrá que justificarlo en el expediente, porque es una obligación jurídica y además una obligación jurídica que remite a elementos de eficiencia económica entendida en un sentido amplio. Redefinición del alcance de la eficiencia de los sistemas locales. Pues de acuerdo con la definición de residuo doméstico, residuo industrial. Residuo comercial, tendremos que ver si lo que estamos haciendo es, desde el ámbito local, asumiendo o no responsabilidades que son de los productores de productos. Habrá que evaluar qué estamos haciendo y si queremos seguir haciendo esto o algo distinto. Y esto afecta, lógicamente, a la definición de los pliegos de prescripciones técnicas, ¿no? que se adecúen exactamente al alcance de las obligaciones del sector público. Revisión de las ordenanzas generales fiscales. Y esto ya, bueno, esto ya es conocido, ¿no? La necesidad de recursos y conocimiento técnico eh, de calidad, ¿no? Pues los procesos de preparación contractual cada vez son más complejos. Si la preparación contractual hace 20 años en materia de residuos o 10 años no tiene nada que ver con, con la necesidad de, un, de una preparación eh, contractual que se adecua a la regulación vigente, hay mucha más complejidad, ¿no? Como acabamos de ver, ¿no? Y, en segundo lugar la necesidad de apoyo técnico instrumental a las entidades locales el papel que puede hacer la agencia de residuos o el que deberían hacer eh, otras entidades autonómicas o provinciales en las comunidades autónomas es clave para unas entidades locales que, que tienen eh, una gran limitación eh, de conocimiento técnico por falta de personal o, o por otras razones y insisto en una preparación técnica de calidad no solo nos jugamos objetivos ambientales sino nos jugamos eh, como digo ya la, la eficiencia económica de los servicios por tanto eh, disponer de recursos no es un coste, sino que es una inversión en el sector local. La importancia del intercambio de experiencias y de otros mecanismos de apoyo autonómicos y, o provinciales, eh, esto es muy importante. Eh, y hay un ejemplo, ¿no? De la, la, la página web puesta en marcha por la agencia eh, catalana con el apoyo de Coembes, creo recordar, en la que se comparten experiencias, eh, creo que es muy importante copiar lo que hacen otros a nivel municipal. En este proceso tan dinámico de cambio creo que es muy relevante pero además de eso eh, desarrollar mecanismos de apoyo elaborar pliegos técnicos para sistemas puerta a puerta por lo menos básicos elaborar pliegos tipo eh, de, pliegos eh, administrativos que también eh, remitan pues, a la definición básica de, de modelos de control de calidad por ejemplo eh, bueno y creo que hay ordenanzas modelo creo que hay muchos elementos que desde el ámbito autonómico incluso provincial pueden simplificar y dar mucha más calidad al trabajo de gestión que se desarrolla en el ámbito local eh, la preparación contractual debe hacerse desde la lógica de reducción del coste público, tanto ciudadano como de las entidades públicas. Por tanto, reutilización, re reciclado es el camino a la eficiencia económica. Sistemas ineficientes generan sobrecostes para el sector público. Y eh, aprovechar las posibilidades que ofrece la ley y el reglamento de envases para que los productores de productos internalicen costes que hasta ahora estén externalizando eh, a la sociedad. Algunos de ellos, como digo, de flujos, de fracciones que son muy importantes para la gestión local, como el textil, eh, como los muebles en seres, tanto en términos de prestación de calidad como en términos de generación de costes eh, de estos servicios. Bueno, y cambio de prioridades políticas, pues yo creo que se está produciendo en algunos ámbitos. El caso de Cataluña. Pues ver el mapa del recogida puerta a puerta, ¿no? de, incluso de la recogida con contenedores cerrados, cómo se está produciendo avance en ese plano. Y quizás eh, no hay, bueno, pues la, ese cambio eh, político en el ámbito local para priorizar las políticas de residuos, quizás venga a través de los instrumentos económicos. Creo que el caso de Cataluña es una referencia en, en ese plano, ¿no? el impacto que han tenido. Bueno, ¿cuál es el impacto más específico de, de, en materia de.? Voy a dedicar unos. Eh, bueno, pues nos... Eh, 10, 15 minutos más a, a este punto. Bueno, esto, esto lo voy a pasar porque se refiere más a la preparación contractual y e incidir un poco en esta idea. El contrato público es la principal herramienta para los objetivos que hemos comentado, sin duda. O sea, creo que hay que adquirir conciencia de esto porque lo, el contrato público eh, no, no son las ordenanzas generales En materia de residuos, no, eh, sino que es el contrato público. ¿Por qué? Porque define las características técnicas de estos servicios. Y en esa definición técnica que realizan los técnicos municipales, acompañados de los juristas en la preparación de los pliegos de cláusulas administrativas, es el marco para eh, bueno, pues dar cumplimiento a las obligaciones del derecho, eh, del, del derecho eh, comunitario. Da igual a una previsión legal, como la ley CITO 2022, el reglamento de envases. Si, esto, si no articulamos, no preparamos un contrato en coherencia con los objetivos y las medidas de la ley, si lo que hacemos es copiar un contrato que viene de hace diez años, pues realmente eh, estaremos, no solo eh, incumpliremos las obligaciones eh, comunitarias, sino que estaremos generando un contrato que va a generar eh, ineficiencias eh, económicas y ambientales muy relevantes afecta directamente a los contratos y concesiones de recogida y transporte y tratamiento de residuos y también de limpieza viaria. Es decir, hasta ahora, el contrato de limpieza viaria, algunos de ellos licitados de forma aparte, es cierto que en otras ocasiones se licita de forma conjunta, pero los contratos de limpieza viaria, eh, gestionados de forma eh, independiente, eh, no tenían aportaciones de los productores de productos. Bueno, pues ahora los productores de productos van a tener que asumir eh, la corresponsabilidad financiera de esos. Eh, Contratos de perdón, de esos servicios de limpieza viaria, seguramente una cuantía menor, ¿no? Pero eh, eh, en relación a los envases que generan basura dispersa, que es objeto de gestión por parte de los contratos de limpieza viaria, la nueva regulación prevé eh, la necesidad de que los productores asuman el coste de esta limpieza de la basura dispersa que afecta a los parques, calles, eh, jardines, a las playas, etcétera. Y también incluso eh, los contratos de gestión de instalaciones de depuración de aguas residuales, también ahí los productores de productos de determinados plásticos de un solo uso, como por ejemplo las famosas toallitas, que acaban generando costes muy relevantes de gestión para cualquier instalación de depuración de aguas residuales, ese coste, hasta ahora 100% público, va a tener que ser internalizado por los productores de estas tipologías de productos que generan, como digo, costes de mantenimiento eh, cuantiosos. Eh, se incorporan nuevos servicios en nuevo marco económico, que ya hemos explicado. Hay un modelo reforzado de corresponsabilidad público-privada. Se trasladan más y nuevos costes al sector privado que hay que tener en cuenta en los procesos de preparación contractual. Incluso diría, como incentivo para los contratistas, creo que permitir la posibilidad de que los contratistas puedan cobrar todo o parte de los ingresos recibidos por parte de los sistemas de responsabilidad ampliada en atención al cumplimiento de objetivos, es un elemento de incentivo que no podemos desaprovechar en el proceso de preparación contractual. Si tenemos un contrato en donde el pago es fijo en atención así, si, eh, con independencia de los resultados de ese contrato, de los resultados ambientales en términos de reciclaje de recuperación, el contratista no va a tener incentivos para el cambio. Si aprovechamos los ingresos de estos sistemas de responsabilidad ampliada y lo vinculamos con el rendimiento contractual, posiblemente estemos consiguiendo... Elementos importantes, incluso podría decir de naturaleza social. Si vinculamos los eh, incrementos salariales vinculados con los rendimientos de recuperación de instalaciones de tratamiento, pues también tenemos ahí un elemento que podremos aprovechar de naturaleza social que es plenamente coherente con los objetivos de rendimiento económico y ambiental del contrato. Bueno, nuevos instrumentos fiscales, riesgos para la sostenibilidad económica y los servicios públicos, tenemos que incorporar, y esto creo que se está haciendo ya de forma. Eh, evidente en el caso de, de, de Cataluña, y finalmente riesgos incluso en algunos casos ¿no? eh, jurídicos de gestión eh, eh, en la ejecución contractual que puede dar lugar a conflictos, a demandas de reequilibrio económico, ¿no? por ejemplo en el caso de las plantas de eh, mecánico biológico que el Ministerio de Hacienda considera que son contribuyentes eh, directos de este de este impuesto, eh, las instalaciones de tratamiento intermedio. Eh, bueno, pues esto seguramente va a dar lugar a conflictos jurídicos con las entidades locales en términos de, de solicitudes de reequilibrio económico vinculado con los contratos actualmente en vigor. Bueno, en eh, calidad de preparación de la ejecución contractual es fundamental. ¿Por qué? Pues porque es importante, porque hay eventuales consecuencias sancionadoras para las entidades locales. Bueno, veremos eh, si se aplica, ¿no? En aquellos casos incumplimiento de las obligaciones de recogida separada o de incumplimiento de los niveles de impropios que se establezcan a nivel reglamentario o los ya establecidos legalmente en relación a los bioresiduos. Mayores o menores ingresos para las entidades locales derivados de los scrap. Por tanto, una mala preparación contractual con malos niveles de rendimiento en la ejecución contractual va a generar pues, un favor fantástico para los productores de productos, pero desde luego un coste económico mayor para las entidades locales. Es importante, ya lo hemos dicho, para los costes derivados a los ciudadanos, en la medida que el rendimiento económico del contrato y los costes derivados de ese contrato van a generar costes para los ciudadanos. Si tenemos elevados ingresos de los sistemas de responsabilidad ampliada, esto va a reducir el coste global de la gestión y, por tanto, va a reducir el coste de las tasas municipales o de las prestaciones patrimoniales no tributarias. En la fase de ejecución... Es muy importante, y lo he apuntado antes, la introducción de controles de calidad basado en indicadores objetivos y fáciles de aplicar. Esto es muy importante. ¿eh? No, no. Control de calidad sí, pero no a toda costa. Un control de calidad sí, que afecta al rendimiento eh, económico, que afecta a los pagos, evidente. Esto es muy importante como incentivo. ¿eh? Si se consiguen los objetivos eh, cualitativos en, la, en términos ambientales, en términos de reutilización, recuperación de materiales, etc pues esto puede generar, si se controla, pues un efecto importante pues en, 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 eh, en términos de incremento de pagos a los contratistas o concesionarios y, en caso contrario, pues, eh, eh, penalizando precisamente eh, esos incumplimientos de objetivos de calidad. Pero deben ser controles de calidad muy bien definidos y, y esto creo que lo estamos empezando a hacer, pero no siempre lo hacemos bien. Los indicadores deben ser pocos, deben ser sencillos y, sobre todo, deben de ser de aplicación objetiva. Cuando introducimos criterios de apreciación subjetiva, generamos problemas en la aplicación del control de calidad. En el objetivo que pretendemos conseguir, que es que la ejecución contractual se realice con la mejor calidad posible para generar reducción de costes al sector público, podemos acabar en un eh, bueno pues en un contrato que genera elevadísimos costes temporales. Eh, y administrativos derivados de los conflictos vinculados con los recursos, a, a las eh, detracciones por incumplimiento de los objetivos de control de calidad. Por eso digo, no a, a muchos criterios indicadores de control de calidad, sí a pocos indicadores que sean objetivos y de aplicación automática, que no den margen a apreciaciones técnicas que puedan abrir la espita para el conflicto y para que las concesionarias nos puedan sumir en un mar de papeles que paralice nuestra capacidad de gestión eh, de estos contratos. Eh, la, la complejidad de los contratos es creciente. El proceso de preparación cada vez es más complejo, porque hay que tener en consideración cuestiones que antes en un sistema clásico eh, de un servicio funcional de recogida de residuos, donde se retiraba la basura para que el ciudadano pues cumplir condiciones sanitarias y de ornato de, de las, de, 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 del ámbito público, hoy en día ya no es así. Hoy en día tenemos una regulación sectorial en materia de residuos que establece obligaciones muy precisas, que nos remite pues, a incorporar obligaciones de caracterización, de seguimiento, donde además tenemos que garantizar la ausencia de conflictos de intereses, tenemos que realizar el control de los impropios para que la recogida sea considerada recogida separada. Que sabemos que es un elemento importante para la sostenibilidad económica de los contratos, porque si no es recogida separada nos van a pagar menos los productores. Definición de servicios de naturaleza compensatoria. Estos sistemas de alta eficiencia generan, seguramente, en la fase inicial cierta reacción social, cierta resistencia social. Tenemos que, durante ese proceso, garantizar la máxima calidad de los servicios. ¿no? Estos ciudadanos que no colaboran en la recogida de los contenedores cerrados y dejan basura en la calle, por ejemplo, por esos servicios compensatorios. La importancia de la comunicación, de la comunicación, de la información en la fase inicial de la puesta en marcha de un contrato que incorpora estos nuevos sistemas, la protección de datos de carácter personal, que exige de un especialista en esta materia, para una buena configuración de los datos que vamos a manejar, de quiénes son los responsables, de si cumplimos el principio de minimización en, en la obtención de datos, importante para la gestión de las tasas municipales, si articulamos un pago por generación, la posibilidad de, de establecer un seguimiento directo. De, de esa información para poder clasificar a los ciudadanos entre aquellos que colaboran o no y por tanto obtienen bonificaciones o no. Incluso la posibilidad de que el ciudadano pueda obtener directamente esa información en una aplicación y saber si está en el marco de aquellos ciudadanos que merecen bonificación. El seguimiento tecnológico, grandísima complejidad fundamental para simplificar la gestión contractual, pero grandísima complejidad y costes complementarios también para el sector público. Pago por rendimiento, es decir, que, como digo, gran complejidad que requiere más que nunca de disponer de, primero de conocimiento y capacitación técnica, si no se tiene dentro, que se articulen vías de apoyo por las comunidades autónomas o las diputaciones provinciales y sobre todo el nivel de especialización, de profesionalización que requiere el conocimiento para una preparación contractual eh, interdisciplinar. diría yo. Importancia de la armonización de contenidos técnicos y administrativos para definir servicios de calidad. Bueno, esto lo hemos eh, ya apuntado antes, esto también. Vale, algunas previsiones específicas. Bueno, en primer lugar destacar la, la, el principio de proximidad y autosuficiencia, vale. que sabemos que en el ámbito de la contratación pública la proximidad es, eh, va de retro, ¿no? Eh, no es posible en nuestro marco comunitario definido por eh, el principio de libre circulación de mercancías y servicios establece reglas de arraigo territorial, pero en el ámbito de los residuos hay una excepción. No voy a entrar en esto ahora. Eh, hay varias sentencias, la más reciente del Tribunal Supremo. Que legitima que determinadas decisiones vinculadas con eh, la disponibilidad o la necesidad de disponibilidad de instalaciones eh, próximas al lugar de producción de los residuos justifican la introducción de cláusulas mm, vinculadas con precisamente el principio de proximidad. Es un principio básico de la política de residuos, es un principio legitimado por la jurisprudencia comunitaria, incorporado a la regulación también a la ley de residuos y ha sido, como digo, recientemente. Eh, validado por la sentencia del, del Tribunal Supremo en el ámbito específico de la regulación de residuos. Por lo tanto, es un elemento que eh, podremos ma manejar en este ámbito seguramente y de acuerdo, eh, lógicamente, con una motivación adecuada. Eh, vale, se introduce alguna pequeña eh, previsión sobre la contratación de emergencia en la disposición adicional décima de la ley 27-2022, la ley que estamos comentando que es en relación a las obras de ingeniería necesarias para la resolución de una situación grave, peligro, relacionada con la gestión de residuos, incluidas en su caso las necesarias de mantenimiento de servicios públicos. Bueno, es una previsión en este caos regulatorio que garantiza a la regulación de residuos donde en cualquier esquina encontramos una previsión que afecta al marco eh, en general, pues aquí tenemos una previsión específica para la gestión de la, de la emergencia y la aplicación de, de, de la tramitación de emergencia. Bueno, algunas obligaciones que prevé la ley. Eh, en primer lugar. La compra pública verde es obligatoria. Incluirán en la definición de contratos, no solo de recogida, sino en cualquier contrato de las administraciones públicas, el uso de productos de alta durabilidad, reutilizables, reparables o manifestamente reciclables, así como productos eh, procedentes de eh, materiales, eh, fabricados eh, con materiales procedentes de residuos, perdón, o subproductos. ¿no? Es una obligación de la ley. ¿Nos facilita esto la vida a las entidades, a los órganos de contratación? No, porque esto es como no decir nada, ¿no? Es una obligación, lógicamente, pero nos falta la parte técnica. Deberíamos disponer de, para cada tipología de contratos, de, de fichas, de documentos técnicos de referencia que indiquen cuáles son las características específicas de productos o servicios que incorporan esta lógica. Si no, es difícil que, que los responsables de la preparación técnica y administrativa del contrato puedan definir esto de modo preciso para que tenga utilidad en la práctica. ¿Se fomentará la compra de productos con etiqueta ecológica? No es una obligación. ¿Incorpora algo a lo que dice ya la ley? No, es una posibilidad. La ley que nos da, pues, pues nos da la posibilidad de utilizar etiquetas ecológicas, que es un modo simplificado de integrar la perspectiva ambiental. No conozco cuáles son las características ambientales, pero están definidas en una etiqueta. Por tanto, si exijo el cumplimiento de la etiqueta, ya estoy incorporando las características ambientales, lógicamente con una previa evaluación de la viabilidad técnica, económica de servicio de esa exigencia ¿no? que vayamos a incorporar al contrato. Obligación de adaptación de los contratos, ya la he comentado, implantación de la recogida separada, pero también eh, elementos importantes desde la perspectiva de la preparación de los nuevos contratos. Por ejemplo, los residuos textiles y de muebles sin seres tendrán que ser licitados y adjudicados de manera preferente a través de contratos reservados regla de preferencia, obligación de preferencia en su gestión de los residuos textiles y de muebles y seres. ¿Por qué? Porque las entidades de economía social en buena medida tienen capacidad y se están dedicando a la recuperación de estos residuos para su reutilización y reintroducción en el mercado. Y es precisamente en el ámbito textil inmuebles y muebles y seres donde hay una gran capacidad de reutilización a través de la labor de las entidades de economía social, que en este caso son los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción. Ejecución por el contratista de medidas de formación y sensibilización, que veremos a continuación. Vale. Y como decía, eh, la obligación de, de contratación preferente a través de eh, contratos reservados con relación a residuos textiles y muebles en seres. Pero, además de esa obligación preferente, hay un mínimo, que es la obligación de dar cumplimiento al menos... Eh, el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservadas a las entidades que ya, eh, que ya conocemos. ¿no? Obligación preferente de su gestión a través de contratos reservados, pero al menos el 50% del importe de adjudicación debe ser objeto de contratación reservada. Eh, en caso de que no se cumpla con ese 50%, eh, deberá justificarse en el expediente porque ello podrá ser objeto de recurso especial o de recursos. Establecidos en materia de contratación pública. Por tanto, la necesidad de reserva contractual con relación a esos flujos de residuos y, en su caso, la motivación, justificación efectiva eh, en el expediente de por qué no se ha realizado o no se ha dado cumplimiento a esas obligaciones de reserva previstas en la ley. Y ya para acabar, como última eh, obligación prevista en la ley, que los contratos de recogida y tratamiento deben, sí o sí, incorporar. Mm, obligaciones incumplirá la ejecución por el contratista, la obligación del contratista de medidas de formación y sensibilización dirigidas a la población. Es habitual encontrar contratos de recogida y limpieza que establecen un porcentaje del 0,5, del 1% del precio del contrato que deberá destinarse anualmente a eh, campañas de formación y sensibilización con modelos diferentes, algunos que abogan por. Eh, un control muy directo por parte de las entidades locales en ese proceso, pues interviniendo, en, por ejemplo, en el proceso de selección de propuestas, eh, bueno, garantizando que haya, pues, eh, una participación, eh, bueno, pues, en, en esos procesos de un mínimo de tres empresas. Bueno, hay diferentes elementos que creo que son muy importantes cuando se define esta obligación para garantizar que, que se, se ejecute de forma adecuada, que no haya sobrecostes y sobre todo que la calidad de los procesos. De, de información y sensibilización sean acordes con los objetivos políticos que se pretenden. Vale, y yo creo que con esto más o menos eh, finalizado, hay, había alguna cosa que quería más comentar, comentar un poco más sobre el derecho comunitario, tenemos un derecho comunitario de la compra pública circular, la nueva regulación de residuos que está apareciendo, la pondré aquí simplemente para que la veáis, veis que no es poco, os decía que el dinamismo regulatorio que nos espera en los próximos años eh, va a tener impacto en los servicios locales, muy importante pero además va a tener impacto en la contratación pública en términos generales, porque a través de estas normas la Comisión Europea ya ha definido un modelo de obligación de contratación pública para diferentes tipologías de productos. La Comisión Europea va a aprobar reglamentos delegados para una amplia tipología de productos diferentes dentro de cada reglamento de los que ven en la presentación y para cada uno de ellos va a establecer características técnicas que deben ser las características. Obligatorias de compra de esos productos por parte del sector público. Bueno, con esto creo que son muchas cosas. Lo dejo aquí. Eh, no sé si hay alguna eh, cuestión eh, eh, planteada a este respecto. Eh, bueno, eh, creo que hay alguna pregunta aquí. Eh, plantea Jofre Clofent. Eh, los residuos generados por comercio serán considerados como residuos industriales y, por tanto, no los podríamos obligar. De, uh, bueno, eh, esto lo ha contado así de forma muy, muy rápida, ¿no? Eh, un poco sintetizando lo que comentaba, que insisto, son cuestiones muy complejas. Además, estamos aquí haciendo un poco, eh, intercalando la, las obligaciones contractuales ¿no? de la regulación de contratos con la regulación sectorial. Y esto hace que, que, que haya un, un elevado nivel de complejidad. ¿no? Pero esto es muy importante para la preparación de los contratos, ¿no? Definir el alcance. Los residuos comerciales. Eh, en sentido estricto, residuo comercial no peligroso, que no es considerado residuo doméstico, ¿vale? El residuo comercial no peligroso, en principio, es responsabilidad de los productores de estos residuos. Sabemos que esto, en la parte que no es viable, no es viable decirle a los, a los pequeños comercios de nuestras ciudades que gestionen directamente a través de un gestor autorizado, ¿no? ¿Qué establece la ley a este respecto? Pues primero, abre el lugar, abre la posibilidad de que los residuos comerciales no peligrosos sean gestionados de modo complementario por las entidades locales, de modo que, que las entidades eh, comerciales puedan optar por gestión pública o privada. Los pequeños, lógicamente, optarán todos por gestión pública y algunos grandes, grandes productores pues, podrán optar por una gestión privada de estos residuos. Lo que prevé la ley es la posibilidad, de, a través de ordenanza, no solo de abrir la posibilidad, sino de obligar, decirle pues, a... a, a a los grandes productores, por ejemplo, a determinados grandes productores eh, que están obligados a gestionar sus residuos comerciales a través del sistema público. Pero eso tendrá que establecerse a través de ordenanza y requiere de una motivación reforzada, de mayor eficiencia del sector público, de servicio público. Perdón. Eh, y después tenemos los residuos industriales. Vale, aquellos residuos industriales que se derivan de la actividad propia industrial, como el ejemplo que ponía antes de los residuos orgánicos de una industria de producción de zumos. Pueden ser asimilables a domésticos porque son parecidos a los que producimos en el hogar, pero se derivan de su actividad propia industrial. No son residuos que puedan ser gestionados por el sector público. Vale, la ley no deja margen para abarcar estos residuos industriales derivados directamente de su actividad propia. Sí, se podrán seguir recogiendo con el sistema público local, pues esos residuos de la actividad cotidiana, de las administraciones, pequeños residuos orgánicos que derivan de los trabajadores, esos residuos asimilables a los del hogar, de una actividad industrial se podrán seguir recogiendo. Pero los que se derivan de su actividad propia, aunque sean asimilables a los del hogar, no van a ser residuos del sector público. No pueden ser recogidos por el sector público con independencia de que, que se pongan en marcha iniciativas. De bueno, pues de municipalización, la posibilidad de desarrollar actividades económicas en un régimen de competencia con el sector privado. Pero bueno. Y también se dice que las, los residuos generados por las obras públicas municipales computan en el cálculo los porcentajes de reciclado y recuperación. Eh, con relación a, la, a, los, a los residuos de la, de la construcción, se establecen eh, objetivos específicos en, 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 la, en la ley. O sea, que van aparte ¿no? de los residuos. Que podríamos decir de, de los residuos domésticos o los residuos de competencia local, que ¿no? tienen objetivos eh, propios, también tienen obligaciones propias vinculadas con la recogida separada de, de, los, de los residuos derivados, por ejemplo, de procesos de demolición, de, de etcétera. Hay obligaciones específicas que tienen, por tanto, su propia, su propia vía de, de, de cómputo eh, independiente. ¿no? Y después, eh, en el chat, creo que había alguna cosa, pero no sé muy bien, bueno, ahora no lo puedo ver, había creo que una pregunta o algo. En sí, caso. era mía, José, eh, ah. es, es en relación con las cuestiones que tú ya más o menos has, has, has puntuado, puntualizado al final sobre el, el, sobre el loteo, es decir, mm. eh, en relación con las obligaciones de recogida separada que se van, ¿no? de fracciones que se van estableciendo eh, de manera calendada ¿no? en el tiempo, por ejemplo, eh, el aceite ¿no? de cocina usado. Eh, ¿Tú crees que esto va a ser también cuestión polémica? O ¿Puede ser polémica en el momento en el que se motiva, no se motiva? Si... Claro, hay, hay algunas fracciones, eh, como comentas y, y comentas bien, que, que se prestan eh, yo creo que fácilmente a, a la división en lotes, ¿no? Por ejemplo, el, el, la recogida de aceite usado doméstico. Eh, bueno, la recogida propia de textiles y la recogida de muebles sin seres, que ya es una recogida eh, reservada, pues también se presta ya particularmente ¿no? a, 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 la, a, la, a la división en lotes. ¿no? Por tanto, eh, sí que creo que hay algunas, hombre, las facciones eh, básicas las cinco fracciones básicas creo que hay yo creo que es fácil eh, no justificar la división en lotes por la propia complejidad organizativa técnica de ese proceso y sobre todo por, por el incremento exponencial de costes que se pueden producir no eh, por la necesidad de disponibilidad, disponibilidad de, de, de tener disponible determinados materiales que no pueden ser compartidos y, y creo que se genera un sobrecoste innecesario y, sobre todo, problemas de naturaleza organizativa. ¿no? Pero hay otras fracciones, particularmente las nuevas fracciones que, que, que comentamos antes, de aceites, eh, textil y muebles sin seres, donde eh, incluso es, es complicado lo contrario. ¿no? En primer lugar, textil y muebles sin seres, con la reserva, eh, lógicamente, yo creo que hay que cubrir la división en lotes, pero sí que algunas, como la, el, los aceites domésticos, también se prestan a esa división en lotes y también a, 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 a permitir la posibilidad de esa participación de las entidades de economía social, centros especiales y empresas de inserción, porque es precisamente otro ámbito en donde hay proyectos muy interesantes a nivel local de apoyo a, a, a proyectos de inserción eh, laboral, de bueno, determinadas, determinadas problemáticas. ¿no? Sí, hay, yo creo que hay, hay, hay esos elementos a, a valorar y, y después hay, hay incluso algunos otros elementos complementarios que incorporan la gestión nueva, eh, profesionalizada, insisto, con un nivel de complejidad creciente, que también, que también son fácilmente, eh, bueno, que, que tendría sentido, ¿no? Eh, incluso establecer lotes específicos para ello, como puede ser el, bueno, el propio control de calidad, lógicamente, ¿no? Y, y ahí con, las, con los posibles conflictos de intereses que hay que prever, ¿no? Para, para que no puedan concurrir empresas que establezcan. Que tengan lazos con las empresas, otras empresas matrices, ¿no? que, sean, que concurran a los servicios generales, y esto es un problema general de los residuos, donde hay una complejidad en términos de conflicto de intereses brutal. Pero después hay otros servicios complementarios, como por, por ejemplo el, el elemento educativo de sensibilización, que es obligatoria, incorporación a los contratos, eh, claramente es un elemento yo, yo, donde se justificaría fácilmente una división en lotes y, y quizás es más difícilmente justificable que no se haga. O la obligación de caracterizaciones ¿no? que tienen que dar las entidades locales para hacer un del nivel de impropios, eh, que es algo que, que además incluso eh, es, eh, establecer un lote es, me parece que es algo positivo porque es un ámbito donde hay eh, muchísimos conflictos de intereses, no eh, también eh, con relación a las entidades eh, a los contratistas o, o concesionarios, ya que puede ser una información sensible para los rendimientos del contrato y además donde también hay eh, posibles conflictos de intereses con, con, con los sistemas de responsabilidad ampliada, ¿no? porque estas evaluaciones también van a depender de sus aportaciones. ¿no? Bueno, fin que hay, en fin, en la configuración de estos nuevos contratos de, de gran complejidad creo que hay eh, muy, un espacio muy amplio para la división en, en, en lotes por las fracciones específicas que se han creado, por su vinculación con las empresas de economía social y por estos nuevos eh, servicios específicos eh, tan especializados que acabo de comentar, como los servicios educativos o los servicios de caracterización, que, que seguramente tienen un buen acomodo en, en un proceso de división en lotes y una más difícil justificación ¿no? de, de por qué no se hace esa, esa división. ¿no? Mm. Una 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 pregunta más, ya está de por, por liarte un poco, ¿eh? Sí. eh. Residuos como las cápsulas de café pues residuos como las cápsulas de café. Es, eh, es, eh, esta es una pregunta ves? casi. Es, es una pregunta casi de. De, es una pregunta de técnico, más que para mí. Pero bueno, ahí lo que prevé la ley con relación a las cápsulas de café, que, que ha habido alguna en el proceso de tramitación parlamentaria. Eh, bueno, ha habido algún intento de introducir a las, claus a las cápsulas de café. Eh, eh, de establecer la obligación de, de sistema de responsabilidad ampliada, es decir, que los productores de, estas, de estos productos que están generando, externalizando costes al sector público, ¿no? aparte que son eh, elementos que son difícilmente reciclables, eh, pues eh, de acuerdo con el modelo ¿no? de, de recogida municipal, eh, eh, pero finalmente no se incluyó. Lo que se incluyó en la ley es la una especie como de cosa intermedia, que sí que no, eh, una previsión. De análisis en los próximos años de, de, esto, de, esta, de este flujo de, de residuos y la posibilidad de establecer de un carácter obligatorio un sistema de responsabilidad ampliada. Es decir, que a los nuevos, a los que ya se le ha dicho que tienen que asumir su responsabilidad, como el textil o los muebles o los plásticos de un solo uso, parece que este está el primero en la lista para la ampliación de sistemas de responsabilidad ampliada para que cofinancien eh, todos los costes que se generan al. Al, al, al sector al sector público, ¿no? Y después, en, pues en un servicio, en la configuración contrato, de contractual de un servicio público, pues estos eh, residuos, pues pues entiendo que van a, pues a la propia fracción resto, ya que, bueno, no sé si me equivoco, ¿eh? pero no tienen en principio la consideración de. Bueno, eh, en principio, bueno, pues ya digo, la, la solución ya yo creo que tiene que venir por, por la configuración de los sistemas de responsabilidad eh, ampliada y a nivel contractual. Mmm, poco se puede hacer más allá del de carácter innovador de las entidades locales a la hora de ofrecer alguna eh, solución que facilite esta, esta recogida a nivel municipal y que por propia iniciativa municipal se, se desarrolle algún modelo colaborativo de algún tipo con, con entidades privadas que permita pues, una mejor gestión de estos residuos o la puesta en marcha de los de los sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada, que no sé si hay alguna experiencia, pero seguramente. Eh, pues sería interesante ¿no? que estos productores, no sé si lo están haciendo ya, insisto, eh, pero que pudieran hacerlo igualmente, ¿no? no solo por la vía de la obligación. Muchas gracias, ¿eh, José. Nada, nada. Pues parece que no hay más preguntas, al menos no hay en el chat. Pues si, si te parece, lo cerramos aquí. Muchas gracias por la intervención, yo creo que ha sido muy enriquecedora y la visión global de todo el contrato de recogida de residuos y que pues agradecerte tu participación. Pues presentamos la segunda ponencia de hoy que va dedicada a los dictámenes y resoluciones de los tribunales contractuales y de las juntas de contratación. La primera parte de del binomio o dúo que hemos preparado hoy va a cargo de Guillermo Sainz Ruiz, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y abogado de Garrigues en, en Bilbao. Aparte de esto, yo destacaría que es una persona a la cual vale la pena seguir en las, en las redes por su gran actividad en actualización y comentario de todos los tipos de resoluciones de los tribunales contractuales. Y por esto le hemos encargado, pues, la ponencia en relación a lo más destacado de resoluciones de los recursos de los Tribunales de Recursos Contractuales del año 2022. Y ya te, te cedo la palabra, Guillermo, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Isidre, por, por invitarme y a la escuela por, por secundar tu, tu invitación. Está, ya lo ves, ¿no? Supongo. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Pues vete pasando ya si quieres hasta hacia la tercera. El índice es meramente una, una referencia de cómo se estructura el contenido y, y que cuando pues, los asistentes tengan la, la presentación, pues, pues que les pueda servir de referencia. ¿Vale? Bueno, eh, disculpad del, el retraso en, en, en arrancar. Bueno, yo en primer lugar, eh, el título de la, de la, de la sesión en la parte que me corresponde a mí son las, las resoluciones más determinantes. Yo lo que trato de, de presentaros son las resoluciones eh, más innovadoras en el sentido de, 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 de no las más importantes por, por la trascendencia, sino las más importantes desde mi punto de vista en el carácter, de la, eh, en términos de utilidad y de novedad por no ser resoluciones que reiteren o repliquen pronunciamientos anteriores, ¿vale? Entonces, eh, quiero empezar con una cuestión de, de, de índole... Conceptual, más bien que es eh, cuáles son las premisas eh, de las resoluciones que se han ido dictando durante o que se fueron dictando durante el año 2022 eh, y de dónde vienen y quién las dicta, ¿no? que son cuestiones que todos conocemos, pero bueno, que conviene siempre no perderlo de vista. ¿no? Yo he cogido la referencia de 10 órganos de recursos contractuales, tanto el, el central como los autonómicos, he dejado fuera por, por, por hacer un trabajo que fuera abarcable tanto los provinciales, forales y, y identidades eh, locales, en aquellos casos en los que existen, y con eso pues, mmm, pues tenemos 3.700 nada más y nada menos, 3.700 resoluciones solamente en 2022. 3.700 resoluciones que, como todos conocéis, pues no están eh, su publicación no está centralizada y fundamentalmente está concentrada en las páginas web de cada órgano de, de recursos. Otro otro aspecto que es bueno conocido por todos y que tiene también diversas eh, dimensiones, pues son que las resoluciones de los órganos contractuales, de manera habitual, ¿vale? eh, se aplican en, en jurisdicciones, en órganos o por órganos que no, que no, que no, que no comparten eh, competencia. ¿no? Y muchas veces, quizás más más que lo que digo yo habitualmente, pues, pues no se aplican ¿no? Eh, los criterios de, de, otros, de otros tribunales y tienen criterios o contrarios, o antagónicos, o diferentes con matices, total o parcialmente, ¿vale? Si sí es cierto, como también es, es sabido que hay una reunión anual de los de las personas que, comp que componen esos tribunales administrativos, esos órganos de recursos contractuales, eh, que tiene por finalidad eh, coordinarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues otra cuestión es que esa, esas reuniones pues, pues, tienen lugar, ¿no? Porque, porque se conoce pero es cuestionable si esa coordinación pues, se llega a producir efectivamente. ¿no? Y el Tribunal Constitucional, en ese sentido, pues, ha reconocido que, que, que esa coordinación es posible, pero en cualquier caso es voluntaria. Y otro, y otro aspecto más a tener en cuenta desde el punto de vista subjetivo de los órganos de recursos es que, eh, por ejemplo, el Tribunal Administrativo Central soporta distintos órganos de revisión judicial en función de cuál es el órgano de contratación y su, y su naturaleza. Entonces, pues todo esto complica y, y genera una sensación de, de caos. Puedes pasar, Isidre. Gracias. ¿eh? Vale. Una panorámica general eh, de, de un trabajo que, que Isidre os ha recomendado antes en, el, en la reseña que ha hecho de, de actualidad es el informe que hace la UIRESCOM todos los años de, de seguimiento de la actividad de los órganos de recursos contractuales. Entonces, en este último... Eh, que se fue publicando a lo largo del mes de diciembre, pues yo os, eh, os planteo aquí algunos datos, pues para a modo de, de curiosidad, pues para que los podáis ver con mayor detenimiento fuera de la presentación, vale. Fundamentalmente quiero destacar dos aspectos. Uno es la tendencia al alza del número de, de recursos contractuales que se, que se interponen, vale. Pues en el año 2021, que fue el último, pues 5.151 nada más y nada menos fundamentalmente van destinados contra licitaciones de contratos de servicios y de suministro, ¿vale? Y mayoritariamente se desestiman o se inadmiten. Pero bueno, tampoco es desdeñable, ni hay que perder de vista que la, la estimación total o parcial es, eh, tiene unos porcentajes también relativamente altos y sobre todo que, que una consecuencia muy habitual de estas resoluciones estimatorias es eh, la anulación de, de la licitación de todo el proceso, con lo cual pues, pues es importante. Eh, estar al día de estas resoluciones y estar al día de estas actividades de los órganos de recursos pues para evitar ese en vuestro caso el, el, el mal de que todo el trabajo se, se, se acabe se acabe despeñando ¿no? eh, pasamos a, a la siguiente Isidre también conocéis cuáles fueron las principales problemáticas que, que hubieron en, en 2022 y que lógicamente han condicionado la actividad eh, y las resoluciones de los órganos de recursos contractuales los sobrecostes, el encarecimiento eh, de las licitaciones, pues ha tenido como consecuencia, o de las licitaciones o de los contratos más bien, eh, ha tenido como consecuencia pues, eh, que las administraciones se han tenido que volver a licitar nuevos contratos con, con presupuestos base de licitación importantemente mayores. También es un dato que, que, que conoceréis, pues, que las licitaciones con desiertas y las licitaciones con, con un licitador, pues, pues prácticamente han llegado a un 47%. Es un dato eh, importante, ¿vale? Y luego están todas las cuestiones que, que conocéis también, eh, que José ha estado antes eh, explicando, pues respecto de una tipología de contratos, pues la cantidad de obligaciones que las entidades locales, que las administraciones, los órganos de contratación, vais teniendo y que, junto con la coyuntura económica eh, favorable, pues complican cada vez más y generan más, más litigiosidad y, ma y mayor número de recursos y más variados. Pasamos ya a la siguiente, que entramos ya en, en, en sin más sin más dilación, entramos en, en material. Bueno, aquí os presento, os, como todas las resoluciones están referidas al año 2022, pues me ahorro eh, eh, la, hacer la referencia en todos los casos a, al año, ¿vale? Tenemos aquí, eh, en primer lugar, una resolución del Tribunal Central, ¿vale? En la que admite la competencia. Para resolver un recurso especial de materia de contratación contra la modificación de un contrato por aumento de costes. Pues bueno, pues aquí un órgano de contratación que se animó a modificar el, 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 el contrato por, para adecuar el precio al precio nuevo de mercado y eh, se admitió el recurso y el, y el resultado, creo recordar que también fue estimatorio y anuló esa modificación. Eh, también se admite la competencia, o se admitió durante 2022, con, con referencia a una resolución más antigua, eh, de 2017, el, el Tribunal Navarro admitió la competencia para pronunciarse sobre la cesión ilegal de personas trabajadoras a, a la hora de impugnar un, un pliego. ¿vale? Y también se ha admitido, eh, en última instancia y a final de 2022, el Tribunal Administrativo Central admitió la competencia para revisar las licitaciones de concesiones de servicio de transporte público por carretera, autobús. ¿Vale? Después de que eh, ese mismo año, eh, en los primeros compases y anteriormente, había inadmitido todos los recursos que tenían por objeto esta tipología de contrato. Entonces, bueno, pues este, esta sí que es una resolución que puede afectar quizás no tanto a las entidades locales, eh, pero sí al Ministerio de Fomento y a, las, y a los órganos eh, autonómicos que, que tienen eh, servicios eh, que licitan en el régimen de concesión. Adelante, Adelante, Isidra, por favor. Una cuestión que sí que puede tener más, más incidencia, seguramente, en, en el ámbito de las entidades locales, es eh, qué pasa con las eh, prórrogas forzosas de los contratos. Es decir, cuando ya no hay más cobertura contractual y la el, y el, y el entidad local impone, porque porque, porque el contratista no, no, voluntariamente no accede, la continuación forzosa del contrato hasta que se encuentre eh, o que se consiga poner en marcha un nuevo contrato con la formalización y, y consiguiente ejecución. ¿no? Pues aquí hay dos criterios aparentemente encontrados. Eh, por un lado está el, el, el OAR, que es el órgano de, de Euskadi, del País Vasco, que considera que en estos casos hay una adjudicación directa y que además pues cuando no se consigue el acuerdo de voluntad del contratista, pues que eh, pues es todavía per una adjudicación directa y por lo tanto admite los recursos contra las pruebas forzosas. Por otro lado está el, el, el madrileño en el que considera que este tipo de, de, de actos, de acuerdos, no son impugnables vía recurso especial en materia de contratación. Recientemente el Tribunal de Castilla y León ha dictado otra resolución en el sentido del, del, del madrileño, pero bueno, vemos que es una cuestión eh, discutida y que naturalmente, pues, en función de cómo, de cómo acabe degenerando, generando, pues, puede tener una incidencia importante en, en cómo se, se suceden y cómo se van solapando lo, los contratos. Pasamos a la siguiente, porfa, Isidre. Vale. Eh, aquí es otra cuestión también como poco paradójica, ¿vale? Eso, por lo menos paradójica en estas dos resoluciones, ¿vale? Yo lo planteo como una cuestión procesal, aunque probablemente eh, trascienda de lo procesal, ¿vale? Es qué pasa cuando se recurren los pliegos por insuficiencia del presupuesto base, ¿vale? Entonces, yo aquí os planteo dos resoluciones. Eh, que vienen a tener un sentido distinto, ¿vale? Pero que, eh, pero que pueden acabar eh, dando una resolución unívoca en el sentido de que, de que acaban cerrando la puerta. En un, en un primer lugar, eh, inadmite un recurso contra los pliegos para alguien que no ha podido eh, concurrir, ¿vale? Y, y considera que, que, para, que para recurrir los pliegos por esta cuestión tienes que haberte pre con, presentado una oferta. ¿Vale? Y mientras no lo hagas, pues, pues, pues no tienes legitimación para discutirlo. ¿vale? Y por otro lado, el OARC, eh, anterior resolución al Tribunal Administrativo Central, por otro lado el OARC opina que cuando te has presentado una licitación y has impugnado el pliego por insuficiencia del presupuesto o base de licitación, pues eh, el recurso debe decaer, es decir, tienes legitimación activa, pero decae porque si no, no te habrías presentado a la, a, la, a la licitación. Entonces dice que el hecho de haber concurrido resta credibilidad a, a la impugnación entonces esta cuestión lógicamente para las entidades locales que son las, las que son las víctimas de esos recursos en este caso por por, por utilizar el término pues han de saber que en estos casos eh, hay estos dos argumentos para poder oponerse a los recursos Si sí es cierto que como medida eh, alternativa es decir y cómo se evita eh, llegar a esta situación o cómo evita el sector privado llegar a esta situación pues la única manera que hay aparte de argumentando y convenciendo al órgano de recursos de que no procede ni la ni la ni la inadmisión ni la desestimación, pues es tratar de suspender el plazo, eh, la licitación incluyendo el plazo para presentar ofertas, que algunos órganos de recursos en nuestra experiencia están aviniéndose y, y reconociéndolo. No es, no, es el, no es la norma general, pero que sí que se está admitiendo. Eh, Isidra, ¿pasas eh, otra más? Vale. Cuestiones procesales también sobre las que se pronunciaron durante 2002 los órganos de recursos. Pues son, por ejemplo, eh, en el caso de que haya una suspensión de la licitación, eh, en este caso fue porque se planteó una consulta en relación al personal a su rogar, la administración de decidió suspender el plazo hasta que, hasta que resolviera, aclarara la cuestión, ¿vale? Eh, esa suspensión consideró el Tribunal Administrativo Central que no suspende, no paraliza el plazo para interponer el recurso, ¿vale? Un recurso que no se no versaba... Sobre esa cuestión que motivó la, la suspensión. Por lo tanto, aunque las suspensiones, aunque las situaciones se suspendan, no se paraliza o no se ve afectado el a priori el plazo de interposición de los recursos especiales en materia de contratación. Por otro lado, está eh, qué pasa con el plazo para recurrir la adjudicación de contratos financiados con cargo de fondos de la Unión Europea. Y aquí el Tribunal el Administrativo Central, ¿vale? Eh, admite un recurso que fue interpuesto más allá de los 10 días porque el pie de recurso de la, de la notificación de la adjudicación indicaba el plazo de 15 días. Entonces, bueno, pues dado, dado este criterio eh, generoso del Tribunal Administrativo Central, pues es recomendable revisar para todos estos contratos el modelo de, de notificación para no ver perjudicado, eh, en este caso para las entidades locales, el, 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 la posición de defensa de la, de la adjudicación. ¿Vale? Pasamos otra más, Isidra, por favor. Vale. Eh, cuestiones procesales de interés sobre las que se ha pronunciado mmm, también están eh, que la, retro, la retroacción por estimación de recurso no beneficia a quienes dejaron que la exclusión de su oferta ganara firmeza. Es decir, esto es, es, es importante o puede ser importante para los recursos en, en segunda derivada. Es decir, eh, hay un recurso que prospera y luego pues eh, un otro tercero con, contra nueva adjudicación acciona y bueno pues hay que tener en cuenta. Este criterio, o debía tenerse en cuenta este criterio del Tribunal Administrativo Central, de que la, retro, la retroacción no alcanza a los dictadores que hubieran sido excluidos con carácter firme. ¿Vale? También hay que tener en cuenta, porque es interesante, otra cuestión es ver qué utilidad práctica tiene para cada caso, porque es un tema eh, a, a tratar caso por caso, es eh, que se admite, o se admitieron en, en dos casos: uno el Tribunal del Catalán y, por otro lado, el, 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 el órgano vasco. Durante 2022 accedió a retrotraer la licitación para valorar o para modificar la valoración de las ofertas técnicas. Eh, hay que estar eh, al, al contenido de la licitación, al contenido de los criterios de adjudicación, al contenido de los informes de valoración, ¿vale? Para poder hacer eh, útil esta este tipo de pronunciamientos. Entonces, sabiendo que se admiten eh, pues el diseño de las licitaciones y el desarrollo o metodología a la hora de hacer los informes de valoración de las ofertas técnicas, pues podría llegar a evitar en muchos casos, en todos aquellos en los que se ataca la adjudicación, pues por estar en desacuerdo con la con cómo se ha hecho la valoración de las ofertas eh, subjetivas, eh, valorables con agregados que tienen subjetivos, pues puede evitar el, el, el drama de, de ver una, una licitación. Eh, anulada en su totalidad por no poder retrotraer para revalorar, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es necesario dar una, una pensada y analizar esta, estas posibilidades que, que, que reconoció el Tribunal Catalán y el Tribunal, y el Tribunal Vasco, ¿vale? Y aquí también, pues bueno, el Tribunal Administrativo Central reconoció la capacidad de retroactuar la licitación cuando es por negociación, ¿vale? Y eh, había una discrepancia eh, o un error en la evaluación inicial eh, de, la, de las ofertas. Entonces, bueno, pues en esos casos, tanto por negociación como los generales, pues con un buen planteamiento de la licitación y un buen planteamiento a, a, aclaratorio eh, a, a la hora de hacer el informe de oposición al recurso, pues puede evitar el, eh, la anulación global y total de la licitación. Otra más, Isidra. Gracias. Esta resolución es la que hemos citado antes de, de, de LOARC, eh, que lo que viene a, a decir, está, ahora ya pasamos a otra, a otra materia, que son los presupuestos base de licitación, que lo que vino a reconocer es que eh, cuando hay concurrencia, es decir, cuando hay ofertas que se han presentado en una licitación, en este caso eran, eran, eran 11, pues considera que eh, el presupuesto base de licitación es de mercado y, por lo tanto, pues, es un indicio suficiente para, para desestimar el recurso eh, contra el pliego. Hay dos resoluciones que de aquí os señalo del, del Tribunal Gallego y del Andaluz eh, que se pronuncian sobre gastos generales y beneficio industrial en, contra, en, en contratos de servicio. Que lo que vienen a decir, en el caso de, de Andaluz, pues entra al, al melón de los importes, ¿vale? Aplicando analógicamente los del los de contrato de obras. Pero en cualquier caso lo que deja claro es que... Esos dos conceptos tienen que estar eh, reflejados y motivados en el presupuesto. Es decir, que no vale decir que esas son cantidades que están imputadas en, en los costes, sino que tienen que tener su capítulo y su, y su, y su identificación independiente y autónoma. Otro, otro de los, de, las, vamos a decir, de, las, de las cuestiones que hemos tenido que, que sufrir todos durante el año 2022, y en buena parte seguimos haciéndolo, es la inflación y la incidencia en los, en los presupuestos base de licitación. Aquí hay dos resoluciones que, que os destacamos, una de Madrid y otra del LOARC, en las que consideran que eh, los precios de mercado, eh, el presupuesto base de licitación, no tiene por qué, la de Madrid es más categórica, no tiene por qué eh, recoger la tensión inflacionista que tienen eh, los precios hoy en día. Y en el caso de LOARC, considera que no tiene, que en un, en un plazo de duración de 40 meses no se tiene que trasladar al presupuesto base de licitación la inflación esperada, ¿vale? Por otro lado, el Tribunal Catalán, en el año, a la vez, en el año 2022, eh, consideró, y en un recurso que se había impugnado eh, el pliego con, por, por razón del presupuesto de base de editación, consideró que el presupuesto de base de editación estaba bien, bien planteado y bien elaborado, porque eh, no se habían tenido en cuenta los costes, en este caso salariales, de manera lineal, sino adecuándose cada anualidad al IPC, ¿vale? teniendo en cuenta los datos eh, publicados en aquel momento por el Banco de España. Entonces, bueno, pues aquí hay dos posiciones que pueden tener sus matices, eh, posiciones enfrentadas que pueden tener sus matices, pero está claro que eh, en buena parte los órganos de, de, de recursos tratan de que el presupuesto base de licitación no asuma las, la coyuntura actual a, a medio plazo. ¿vale? Adelante, Isidra. Gracias. Eh, dentro también de, de los recursos que, que, que atacan la insuficiencia del presupuesto base de licitación, el Tribunal Administrativo Central ha considerado que la solvencia que es requerida, la solvencia técnica eh, que es requerida, es decir, los medios que, que tiene que tener una empresa para poder eh, optar a concurrir a una licitación, ¿vale? no se tiene que trasladar al presupuesto base de licitación ¿vale? y que la inscripción de medios que es requerida en, en ese contrato, en el contrato objeto de la licitación, pues, únicamente tendrá te que tener eh, incidencia o traslado al presupuesto base de licitación en aquellos casos en los que la adquisición de esos medios sea eh, exclusiva, ¿vale? Y luego al hilo también de, de lo que hemos estado hablando justamente ahora, eh, el tribunal andaluz eh, sobre las prestaciones con materias primas cuyo coste sea susceptible de fluctuaciones, por ejemplo el combustible, eh, lo veis aquí en la, en la primera línea de, del pasaje que, que transcribimos, pues aquí considera que esa, eh, esas fluctuaciones no, no se tienen que trasladar al presupuesto base de licitación, vale, sin perjuicio en el segundo párrafo leo literalmente, de la posibilidad o conveniencia de que los pliegos puedan considerar esta eventualidad a efectos de prever una modificación contractual. Es decir, bueno, dice que no tienen que, que incluirse, pero que convendría contemplar la modificación para garantizar la, la continuidad y la sostenibilidad del, 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 del contrato objeto de la licitación. Seguimos adelante. Vale. Dejando atrás ya el presupuesto base de licitación. Eh, otra de las cuestiones eh, que también genera más, más, más litigiosidad, más recursos especiales en materia de contratación, contrapliegos en este caso, son el personal que, que tiene derecho a su rogación. El Tribunal Administrativo Central se pronunció en dos ocasiones, muchísimas más, pero bueno, las que destacamos aquí nosotros son dos eh, en relación con el alcance de la obligación del artículo 130. ¿vale? Eh, en, en la primera de ellas lo que lo que traslada el el, el, el Tribunal Administrativo Central es la necesidad entre dos licitaciones del mismo contrato, abortadas probablemente por un por un recurso especial de materia de contratación, es la necesidad de mantener actualizada eh, esa relación de, de del personal con derecho a, o con potencial derecho a la subrogación. ¿no? Entonces, aquí en este caso era un año lo que había entre las dos licitaciones y el Tribunal Administrativo Central consideró que era insuficiente y que era necesario el volver a actualizar esa información en la segunda, en la segunda licitación. Y en el segundo de los pronunciamientos, lo que incide el, 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 el Tribunal Administrativo Central es que eh, para dar cumplimiento al artículo 130 basta con que se recabe y se presente la información facilitada por el, por el contratista saliente, vamos a calificarlo así. ¿Vale? Y que en cualquier caso, más allá de eso, la responsabilidad por la falta de certeza o por la falta de completitud de, de esa información no recae, no, no recae en el órgano de contratación, no afecta a los pliegos y en todo caso afectaría al contratista que facilitó esa información eh, incompleta o insuficiente. ¿Vale? Con lo cual, de esa manera se podría neutralizar un recurso sobre esa premisa. ¿Vale? Y al hilo del personal... Eh, de, del personal que va a prestar el servicio, el OARC dictó una resolución en la que consideraba que no era subsanable el convenio aplicable que se había declarado en oferta, ¿vale? Cuando no coincide con el que el pliego establecía o fijaba como condición de ejecución especial de tipo social. ¿vale? Es decir, aquí no es subsanable, con lo cual, pues estas cuestiones se tienen que tener muy en cuenta tanto en fase de, de, de revisión de ofertas. Como luego posteriormente en el caso de, de recursos contra, contra esos errores o afectos de, de, de subsanación. ¿Otra más? Vale, contratos intensivos en mano de obra. Bueno, pues aquí esta cuestión eh, ha tratado el Tribunal Administrativo Central de, de mojarse más de lo que lo ha hecho o que lo hizo hasta, hasta entonces. ¿Vale? En el pasaje podéis, podéis empezar viendo que eh, la premisa era que resulta difícil establecer un porcentaje taxativo de costes laborales a partir de los cuales se considera un contrato como intensivo en mano de obra. ¿vale? Entonces, eh, al final lo que, lo que acaba concluyendo es que eh, cuando se supera un 72%, es decir, no basta con, con superar un 50%, y dice que cuando se está en torno al 72%... Se puede concluir que es tanto un contrato de servicios intensivos en mano de obra, y no por el hecho de que sea un, un, un contrato de, de, de limpieza, como era en este caso, ya por defecto se tenga que considerar que ya es intensivo en mano de obra, sino que hay que analizar qué porcentaje representa eh, la mano de obra dentro del de total de costes. ¿Vale? Y, y el tribunal, es, en este caso de, de las Islas Canarias, Hizo un pronunciamiento que, bueno, que puede ser interesante en el sentido de que, en ocasiones, las administraciones tratan de eh, tener cierto control o cierto o, o ciertos canales de comunicación directamente con el personal que está adscrito a la prestación de servicio, y en este caso, el Tribunal eh, Canario de Recursos Contractuales consideró que eh, no procede que en los pliegos se obligue al personal contratado y que está adscrito a, a la ejecución de, del, del contrato, a la ejecución del servicio. El tener un medio de interlocución directo, de comunicación directo con el, con el órgano de contratación. ¿vale? Por lo tanto, pues estas cuestiones que a veces no se, no se incluyen con mala intención, pero pueden dar pie a, un, a una anulación de, de la licitación. Un, un, pasamos al a siguiente, Isidra. Gracias. Entramos en los criterios de adjudicación, que es dentro de los, de los recursos contra los pliegos. Yo creo que la huiréis ha como uno de los más, de los más eh, frecuentes. Vale. Eh, la bolsa de horas. La bolsa de horas, sabéis todos, eh, que es un medio socorrido para, para poder mm, acometer cuestiones imprevistas durante la ejecución del, del contrato y que genera problemas, como señaló también el Tribunal de Cuentas a finales del año pasado, respecto a que muchas veces esas bolsas de horas no se consumen y, por lo tanto, pues, es ineficiente su, su, su consideración a la hora de adjudicar los contratos. ¿vale? Y luego también es, es cuestión que nos pacifica... Si, las horas, si a la hora de valorar las, las, las bolsas de horas eh, hay que ponerse tope o no hay que poner tope. Y ahí están criterios enfrentados, como pueda ser el catalán y el tribunal administrativo central. ¿vale? Sin entrar a ninguna de esas cuestiones, eh, esta resolución del tribunal administrativo central, lo que vino a hacer el año pasado es aclarar cuándo las mejoras son vinculadas al contrato y cuándo las mejoras no están vinculadas. ¿vale? Considera... Que las, que las bolsas de horas vinculadas a las prestaciones que, que, que contienen lo, los pliegos no, no tienen que estar su, sometidas a límite alguno, ¿vale? Sin embargo, aquellas mejoras de prestaciones que no existen o que no forman parte de, del objeto, es decir, pues imprevistos. Por ejemplo, eh, sí que son mejoras que tienen que estar acotadas de conformidad con el artículo 145, eh, 7 de la ley de contratos. Y por lo tanto, han de fijarse de manera distinta a las otras, ¿vale? Tanto de modo ponderado, con concreción y con límites, ¿vale? Entonces, hay que ser, eh, decir, no hay por qué, desde mi punto de vista, eh, renunciar a, a contemplar bolsas de horas como criterio de adjudicación, pero hay que tener muy en cuenta la naturaleza de, de, de esas horas para qué prestaciones eh, van, a, van a emplearse, ¿vale? Luego... Eh, un criterio que, que por comodidad se, puede, se, se utiliza es valorar a, las mejoras según el importe económico y no tanto por, por la utilidad eh, intrínseca que, que supongan al órgano de contratación, ¿no? Entonces, aquí en este caso el OARC anuló unos pliegos, ¿vale? Porque eh, se proponían valorar las mejoras de manera objetiva en función del valor económico que indicaran los propios eh, licitadores, ¿vale? Entonces, consideró que esa forma de valorar las mejoras era improcedente, ¿vale? Sobre todo porque de dependía de la valoración económica que hiciera la propia parte y que, en cierta manera, es lógico pensar que esa valoración económica pues, sea eh, al alza, ¿vale? Entonces, bueno, pues abstenerse a priori con arreglo al criterio de Loarc de utilizar eh, un criterio de adjudicación de valoración de las mejoras que sea eh, en base eh, económica. Eh, el Tribunal Administrativo Andaluz. Eh, de recursos contractuales dictó una resolución en la que eh, consideraba que la valoración de las ofertas eh, técnicas no tiene que hacerse con arreglo a, a, a adjudicar el 100% de de, criterio de, adjudica, de la puntuación de criterio de adjudicación a la mejor oferta y la menor o el 0% a, a la peor. Es decir, considera que hay margen de discreción y hay que atender a una valoración ponderada y comparada. De las de todas las ofertas, porque lógicamente el hecho de que sea la mejor no significa que tenga que sea completa o que tenga todos los aspectos que puedan tener otras. Por lo tanto, no hay que caer en valorar con un 10 al, al mejor ni con un cero al, al peor de los que de los que están compitiendo. ¿vale? Y el Tribunal Administrativo Central también está más como curiosidad o como anécdota, admite que en un contrato de obras eh, se utilicen muestras ¿vale? como criterio de adjudicación, es decir, porque se presenten muestras. De algún elemento de la obra, en este caso era de la carpintería, ¿vale? Y que esas muestras, eh, pues, fueran valoradas. Entiendo que desde un punto de vista logístico y operativo, pues, es un, pues puede tener su, su complicación añadida, ¿no? Para lo que es un contrato de obras habitual, a diferencia de un contrato de suministro. Pero, bueno, que se sepa que, que el Tribunal Administrativo Central lo admite como un criterio de, de, de adjudicación. Seguimos. Gracias. Dentro de todos los criterios de adjudicación, y como conocéis, pues por, las, por las exigencias que, que vienen y por, y por la compra estratégica, son los de tipo social y medioambiental. Entonces, ha habido pronunciamientos, evidentemente, durante, o hubo pronunciamientos durante 2022, ¿vale? Pues aquí destaco uno del, del Tribunal Administrativo Central, ¿vale? Que consideró válido eh, un criterio de adjudicación que valoraba la reducción de huella de carbono. En, en un servicio de limpieza de edificios, ¿vale? Entonces, algo que hasta ese momento, pues, no se estaba admitiendo como criterio eh, válido por el, por, por el contenido, vamos a decir, del enfoque, el planteamiento de, de, del criterio de, de adjudicación, porque se hacía desvinculado el contrato y se hacía en abstracto, afectando a toda la, la organización de la, de, del licitador, pues, aquí admitió estos criterios porque consideraban que estaban vinculados, en concreto, al servicio objeto de, de, del contrato. Y por otro lado, los de carácter social, pues lo mismo. El Tribunal Canario, en este caso, consideró que eh, no estaba argumentado, no estaba motivado la vinculación eh, y, sobre todo, eh, en este caso más que la vinculación, era la utilidad práctica para eh, el contrato de eh, emplear ese criterio de adjudicación. En este caso, era de la, valoraba la participación de personas en, riesgo, eh, en situación de riesgo de exclusión social. Entonces, es importante que cuando se utilizan estos criterios, como ya sabéis, pero quizás más por, por, por la exposición que tienen a los recursos, de motivar, además de, vamos a decir, de, de, de perfilarlo y de diseñarlo bien para que esté vinculado a la prestación objeto del contrato y no de manera general a la empresa licitadora, pero que además se encuentre suficientemente y bien motivado el valor que eso supone eh, para la prestación contratada. ¿vale? La siguiente, Isidra. Vale, la actitud para contratar, que es también otro de los motivos que, que llevan en mayor medida a, interpos a interposición de recursos especiales en materia de contratación. La acreditación de solvencia con contratos en ejecución, vale, es decir, cuando alguien acredita su solvencia o basa su solvencia no en contratos ejecutados con certificados de buena ejecución, sino en contratos que todavía están en curso y que no se sabe bien cómo pueden acabar. Entonces, aquí el este, Tribunal Administrativo Central recuerda do doctrina anterior del 17 y del 2020 en el que admite acreditar la solvencia, pero únicamente en contratos de servicio y bajo determinadas condiciones. Es decir, no en cualquier caso, en este caso era un contrato de suministro, pues se puede una, un licitador justificar que reúne la solvencia con, esta, con, estos, con estos contratos. ¿vale? Por lo tanto, si quiere concurrir y no tiene la solvencia, con contratos ejecutados, pues deberá recurrir a otras fórmulas, a otros mecanismos que, que le habilitarían a, a poder hacerlo. ¿Vale? Esta, esta resolución, la siguiente del Tribunal Administrativo Central, eh, pone, eh, nos pone de manifiesto que no puede prohibirse contratar en una licitación por cualquier causa. ¿vale? Entonces, lo que, lo, lo que considera es que no se pueden establecer prohibiciones para contratar más allá de las que están establecidas en la ley de contratos del de sector público. En este caso, eh, la Tesoría General de Seguridad Social establecía como, como, como condición adicional o como prohibición adicional para contratar, el tener resoluciones eh, con contratos o haber establecido con, con otras entidades, no, con entidades locales. Entonces, bueno, pues esto, lógicamente, eh, dificulta mucho eh, la concurrencia y va más allá de lo que está establecido por, por la ley y el Tribunal Administrativo Central pues, se pronuncia en sentido desfavorable. ¿vale? Y, por otro lado, pues, otra cuestión que, que, que entiendo que, pues, si no os ha pasado, pues, habréis tenido tentaciones, la, la resolvió el Tribunal de, de Madrid cuando consideró que las deudas con, que tenía contraídas el contratista saliente con la entidad local, ¿vale? cuando, cuando se va a volver a licitar el, el nuevo contrato, no le impiden volver a, a concurrir y volver a presentarse por el hecho de tener deudas, porque considera que las deudas derivadas de la ejecución de un contrato no son tributarias, sino que, que tienen otra naturaleza y por lo tanto no, eh, no, 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 no determinan una causa de prohibición para contratar. ¿vale? Entonces, bueno, pues aunque es un poco complicado el, el hecho de asumir que, 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 que vas a tener que contratar o que puedes tener que contratar a un deudor, pues, pues en este caso es un factor a tener en cuenta. Bueno, una cuestión que sobre eh, la actitud para contratar que sigue siendo controvertida, ¿vale? Es, eh, son los planes de igualdad y sobre todo la eficacia de su inscripción, ¿vale? En el registro administrativo. Entonces, aquí os, os planteamos dos posiciones, vale, que están, vamos a decir, enfrentadas. Por un lado está el tribunal administrativo central que considera que eh, el hecho de que el plan de igualdad esté inscrito o no esté inscrito es irrelevante. Es decir, bastaría para considerar que existe actitud para contratar que ese eh, plan de igualdad esté aprobado, vale. El de Aragón, cuando se ha planteado esta cuestión eh, hay un admitido recurso por, 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 por considerar que no es competente, ¿vale? Es decir, estaría posicionado quizás no, no, no en el bando de, de la Administración de, de Tribunal Central, sino entre medias, pero bueno, a los efectos prácticos es el mismo, es decir, no entra, ¿vale? Y por otro lado tenemos al Tribunal Andaluz y al, y al Tribunal Castellano-Leones que consideran que la inscripción no es un requisito formal y por lo tanto que es necesario que eh, ese plan de igualdad se cuente inscrito, porque si no, se incurriría en, en prohibición para contratar. ¿vale? Entonces, son dos posiciones eh, contrapuestas. Habrá que ver cómo se acaba resolviendo y cómo se acaba coordinando esta cuestión, bien dentro de los órganos de, de recursos o bien en sede judicial. Pero, mientras tanto, pues, pues está una cuestión que, que puede ser muy importante y que hay que tener en cuenta en las, en las situaciones eh, en curso. Venga. Otra cuestión que, que, es, que ha sido, vamos a decir, eh, por desgracia, eh, presente en todas las licitaciones o en gran parte de las licitaciones de, de, del año pasado, ¿vale? Y que probablemente pues, pues no nos lo quitemos de, de encima tan fácil, que es la retirada de, de ofertas, ¿vale? Señalamos aquí tres, tres pronunciamientos. Eh, el primero de ellos es del Tribunal Administrativo Central, en el que considera que eh, la subida de costes no legitima a un operador a retirar la oferta, antes de la adjudicación y antes de que transcurran los, los, el plazo que establezcan los pliegos como máximo de, eh, o como plazo obligatorio para mantener la oferta. ¿vale? Es decir, el hecho de que suban los costes no, hay, no legitima a, a retirar ofertas y el contratista, o licitador en este caso, ha de mantener su oferta mientras no transcurra el plazo eh, obligatorio. ¿vale? Eh, eh, luego, por, por otro lado, superado ese plazo obligatorio, lo que dice el Tribunal Administrativo Central es que la facultad de retirada de la oferta, una vez que ha nacido, no caduca. Es decir, por el hecho de no haberla retirado inmediatamente, no significa que no la pueda acabar eh, ejercitando antes de que se produzca la adjudicación. Por lo tanto, es importante a la hora de, de cuando haya riesgo de que una licitación quede desierta, porque un licitador pues, pues, decida retirar la oferta, el ser ágiles y el establecer en los pliegos desde, desde vuestro punto de vista plazos amplios de, de mantenimiento y de vigencia de, de la oferta, ¿vale? Y luego, el Tribunal de Madrid consideró que la retirada de una oferta en procedimientos negociados por transcurso de tiempo desde de, de su presentación, sin adjudicación, no resulta de aplicación el plazo de dos meses general para el procedimiento abierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que cuando hay un procedimiento de negociado, pues quizás el licitador va a estar cautivo más tiempo del, del que podría estar previsto legalmente aplicando analógicamente, ¿vale? Si no hay ninguna previsión específica en los pliegos. ¿Seguimos, Isidra? Gracias. Vale. Las ofertas. Eh, o seguimos dentro de, de la materia de ofertas. ¿Qué pasa cuando un licitador presenta una oferta por partida doble? Pues por, por ejemplo, pues porque considera que, ha habido, que no, ha habido, no ha funcionado correctamente la plataforma. O, o no se fía, bueno, y resulta que un mismo licitador pues presenta dos ofertas a una misma licitación. ¿No? Pues aquí el Tribunal Administrativo Central considera que no se tienen que, que, que excluir eh, a bote pronto las dos resoluciones, las dos, las dos ofertas, perdón, y que, y que si el contratista, que debería ser eh, en ese sentido, quien tenga la, la obligación de aclarar ¿no? y, y de explicar que son dos ofertas idénticas. Y cuál es la que, la que decide mantener ante la falta de actuación de, del contratista, lo que tiene que hacer el órgano de contratación es admitirlas, asegurar que, que si son idénticas efectivamente las dos ofertas y continuar el procedimiento admitiendo una de ellas. ¿vale? Y en el caso efectivamente de, de confirmar que no son idénticas, pues eh, sería excluirlas eh, por, por haberse infringido el principio de unidad de oferta. ¿vale? Entonces, en este caso yo creo que lo más... Lo más sensato es proponerle al, 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 al licitador, antes de excluirle, que justifique, que aclare cuál es lo que ha sucedido y si efectivamente son idénticas y luego simplemente eh, confirmarlo. Bueno, voy a tratar de, de agilizar para que no se me vaya el tiempo. Eh, información privilegiada por haber pr participado en la preparación del pliego. ¿vale? A, a, hay dos resoluciones del Tribunal Administrativo Central que consideran que, por el hecho de haber, preparado, eh, de haber participado en la preparación del empleo, no impide, por ejemplo, el, eh, pues un anteproyecto eh, técnico, no impide eh, que se con, vamos, no impide y no supone ningún trato eh, discriminatorio el, el tomar parte en la licitación del contrato derivado, el contrato siguiente, ¿vale? Siempre y cuando que la, la, el trabajo que haya hecho ese, ese contratista inicial se haya publicado y, se, y, se, y sea parte de la licitación y que el plazo de presentación de ofertas pues eh, sea lo más amplio posible para que no haya una ventaja eh, efectiva, ¿vale? Otro caso de conflicto de interés, en este caso no es del licitador que ha, que ha, que ha asesorado en la preparación del pliego, sino de un miembro, de, un miembro perdón, de la mesa de contratación con uno de los licitadores. En este caso, el Tribunal Administrativo Central eh, la relación era que eh, el jefe del departamento de obras, que formaba parte de, que había hecho el pliego y había intervenido en la valoración de las ofertas, había sido socio del administrador de una de las sociedades que concurrió, ¿vale? Había sido socio en una sociedad que estaba liquidada, pues por lo menos me parece que eran nueve años antes de la licitación. Bueno, pues en este caso, a pesar de, 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 ese, de que ese vínculo era antiguo, pues consideró que concurría... Conflicto de interés y eh, acabó excluyendo directamente, sin audiencia del contratista, eh, el órgano de contratación excluyó al, al, a ese licitador, ¿vale? Y el Tribunal Administrativo Central confirmó esa, esa exclusión, ¿vale? ¿Seguimos, Isidra? Gracias. Cuando concurre un, ofertas y violación del secreto de las proposiciones, pues porque se i, eh, incluye información de, un, de una naturaleza eh, en un sobre que no, que no le corresponde, ¿vale? que es un supuesto bastante habitual, bueno, pues aquí el Tribunal Administrativo Central lo que concluyó es que este principio aplica también cuando solamente concurre una oferta, ¿vale? Es decir, aunque no haya una trascendencia práctica o un daño práctico en la licitación, pues también lo aplica, ¿vale? A tenerlo en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que el número de licitaciones en las que hay un único licitador, pues hemos visto que es muy elevado. No existe un derecho absoluto, la siguiente resolución que reseñamos de Tribunal Administrativo Central, es que no existe un derecho absoluto a la subsanación de las ofertas que no cumplen los requisitos, ¿vale? Y esta, esta resolución se ha vuelto a, a cristalizar eh, este año en otro pronunciamiento del Tribunal Administrativo Central. Es decir, no, no, no en todos los casos es necesario el dar derecho a la subsanación, ¿vale? Es decir, hay que atender muy bien porque si el incumplimiento es claro y no ha acreditado que, 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 que lo puede llegar a cumplir de ninguna manera o defectuosamente, pues eh, no es necesario esa, es dar esa posibilidad. Vale. Eh, ofertas a, a cero euros, pues sabéis que ha venido siendo en los últimos tres o cuatro años una cuestión bastante candente, ¿vale? Y yo aquí solamente os quiero eh, hacer un poco eh, resumen, ¿vale? Y lo que viene a decir el Tribunal Administrativo Central en esta en esta resolución, resumiendo, recopilando su doctrina. Es que eh, solamente hay un fraude de ley cuando se hace este tipo de, de planteamientos económicos, cuando hay pluralidad de prestaciones, ¿vale? Y además hay criterios de adjudicación que las valoran por separado, ¿vale? Entonces, eh, no en todos los casos eh, invalida la oferta, ¿vale? Y, y en todo caso, se recomienda que el órgano de contratación pues, diseñe los pliegos anticipándose a esta situación, pues para que no se altere o no se perjudique eh, la comparativa entre las ofertas, ¿vale? Aquí además eh, añade reseña del Tribunal Administrativo Central que es correcto que cuando eh, se presenta este, este tipo de ofertas, que a la hora de aplicar la fórmula, cuando la fórmula no está prevista para, para ofertas a, a precio cero, que lo que se haga es que se utilice un valor lo más próximo a cero, pero que haga útil o que haga eh, que tenga sentido la aplicación de, de la fórmula establecida como criterio de adjudicación. ¿vale? Y, y, por, y por, el, por el lado contrario, las ofertas a cero son las ofertas exageradas. En este caso que resolvió el Tribunal Catalán, era una oferta que para, unas, para unos tablets eh, establecía una, una, una garantía indefinida en el tiempo. ¿no? Entonces, pues en ese caso es una oferta exagerada que va más allá de, de la vida útil y aquí el Tribunal, el tribunal Catalán consideró que, eh, que esa oferta no se tenía que valorar con arreglo de ese criterio por ser un fraude. Vale, vale. ofertas eh, incursas en presunción de normalidad. Vale. Esta resolución del Tribunal Administrativo Central que os, que os reseñamos lo que viene a, a poner de manifiesto es que cuando el presupuesto base de licitación eh, no ha sido justificado de manera detallada o pormenorizada eh, en, todos sus, en todas sus magnitudes, ¿vale? eh, limita o restringe la discrecionalidad del órgano de contratación a la hora de valorar la justificación de seriedad de la oferta. Por lo tanto, eh, órganos de contratación, mesas de contratación, cuando revisáis eh, justificaciones, pues, pues tenéis que tener eh, en cuenta que la forma en la que habéis hecho y justificado el presupuesto de la os condiciona y os determina y os limita en su caso, ¿vale? El tribunal en la siguiente resolución del tribunal administrativo central, vale, habla de la necesidad de justificar y por tanto, pues la conveniencia de que cuando se revisa una, una justificación se compruebe que, ex, que existe que está justificado el aumento de costes durante la duración del, del contrato. ¿vale? Es decir, pues, y sobre todo ahora en un contexto inflacionista, pues conviene tenerlo, tenerlo en cuenta porque, porque puede suponer eh, un factor importante. ¿vale? Y luego, cuando lo, las mesas de contratación recurren a un informe técnico para que les asista a la hora de justificar la seriedad, pues la mesa de contratación, en esta resolución del Tribunal Catalán. Recuerda que el papel de la mesa de contratación a la hora de admitir y de hacer propios ese informe, pues es importante que, que, que se haga bien de manera formal para no invalidar el, la decisión que se acabe tomando, la propuesta que se acabe elevando. Vale. Eh, sobre la presunción, la presunción de anormalidad, esta resolución del Tribunal Administrativo Central recuerda. La necesidad de establecer umbrales con, con doble perfil, es decir, no únicamente establecer un umbral mirando hacia el precio, sino también a, a otros criterios que estén establecidos y que sean de carácter automático o también sujetos a juicio de valor, ¿vale? Que sean relevantes a la hora de adjudicar el contrato. Dice expresamente que no es necesario incluir todos los criterios de adjudicación como, como parámetros para determinar el umbral de temeridad, pero que sí que dice que de todos los más relevantes. Hay que incluirlo, es decir, no basta con establecerlo únicamente con el precio, sino que hay que abrirlo a otros criterios para que eh, el umbral sea, sea eficaz y no genere distorsiones, ¿vale? Vale, Otro, otra cuestión que tampoco es nueva, pero bueno, hubo dos pronunciamientos que, que hemos considerado oportuno señalar es la justificación de cuando una oferta está en presunción de anormalidad, la justificación de las mejoras, ¿vale? Por un lado, reseñamos eh, la resolución del Tribunal de Administrativo Central que considera que es necesario justificar. Y por otro lado, el Tribunal Catalán, como considera que no forma parte del precio porque es una, una liberalidad que hace el contratista, pues que no es necesario justificar. Vale. Vale. El momento de valoración. El Tribunal eh, gallego, temprano en el año 2022, dejó claro, o, y, y luego se ha venido así consolidando, que eh, las ofertas económicas se han de valorar después de haber hecho el filtro de, de, de la justificación de las ofertas incursas en presunción de, de temeridad es decir hasta que no se estén aceptadas las ofertas que estén incursas en la presunción no se puede hacer la valoración de las ofertas económicas porque hacerlo de otra manera cuando hay incidencia en la en la en la valoración o la aplicación de ese criterio vale y luego el el, el tribunal de aragón reseña la intangibilidad del trámite de examen de ofertas incursas en presunción si hay una retroacción del procedimiento. Es decir, en los casos en los que el procedimiento se tiene que retrotraer, el trámite de examen de ofertas quedaría a priori exento de esa retro, retroacción, ¿vale? Es decir, las ofertas que habrían sido excluidas, pues quedarían excluidas, salvo que el recurso haya, haya perseguido otra finalidad y así lo haya estimado el órgano de recursos. ¿vale? Las ofertas condusorias eh, después de la modificación del 151, pues puede parecer que, que, que ahora ya hay un paraguas específico a partir del año de, de, del 1 de enero, ¿vale? Sabéis que, ese, que, ese, que, que esa previsión, ese incidente eh, del 151, únicamente resulta aplicable a contratos sometidos a regulación armonizada, ¿vale? Entonces, para los, el resto de contratos sigue siendo aplicable este criterio que ya en el año eh, pasado el pleno del Tribunal Administrativo eh, Central de recursos contractuales ya se pronunció a la hora de cuando existen ofertas colusorias aplicar el 139.3 que es el de principio de, de proposición única vale y luego cuando cuando se infringe quitábamos eh, más abajo no hace falta que vuelvas atrás eh, Isidra, eh, cuando se hace referencia a, a, a la infracción de ese principio de proposición única por colusión es necesario que se hayan llegado a abrir todas las ofertas es decir si hay uno de esos licitadores afectados por esa presunción o por indicios de colusión, si su oferta económica no se ha llegado a abrir, por ejemplo, porque ha sido excluido porque no haber, no haber superado el umbral de suficiencia técnica, pues no se le puede excluir al otro, ¿vale? Porque falta ese, ese criterio, esa comprobación, ¿vale? Ofertas colusorias dentro de, de, de empresas pertenecientes, de empresas vinculadas, pertenecientes a un mismo grupo. Señalamos aquí en verde dos resoluciones, una del Tribunal Central y otra del Tribunal de Madrid, en la que considera o deja clara la premisa que no existe obstáculo legal, legal en, fuera de las concesiones de, de, de obra para que empresas de un mismo grupo concurran y, y, vamos a decir, y compitan, ¿vale? Por otro lado, el Tribunal Administrativo Central consideró que, que, que fue debidamente excluida eh, dos ofertas de, vinculadas, ¿vale?, porque consideraban que había indicios de que había habido concertación eh, interna dentro del grupo a la hora de, de presentar la, las dos ofertas, ¿vale? Vale, pasamos. Venga, eh, las penalidades, ¿vale? Eh, un supuesto derivado de la retirada de ofertas que, que hemos comentado antes, ¿vale? Es eh, el penalizar automáticamente al licitador eh, propuesto como adjudicatario cuando no atiende el requerimiento del 152, ¿vale? Pues aquí el Pleno del Tribunal Administrativo Central incidió el año pasado, a finales del año pasado, en que solamente procede penalizar automáticamente a ese licitador, ¿vale? Cuando el incumplimiento sea total, es decir, siempre y cuando haya hecho un, un cumplimiento. Imperfecto o, o insuficiente, pero haya tratado de dar cumplimiento, no procede la eh, penalidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un, es, un, es un pronunciamiento señero, sobre todo a tener en cuenta, teniendo en cuenta la, la coyuntura actual. ¿Vale? Seguimos con penalidades, porque es una de las cuestiones que ha, que ha llevado a, a varios y a muchos recursos contra pliegos, ¿vale? Que es los descuentos en el precio por incumplimiento. Eh, pues, esta es una cuestión, estas dos resoluciones pueden venir al hilo de, de, de temas que ha, que ha comentado José antes en relación con, 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 con contratos de, de, de recogida de residuos, ¿vale? Los descuentos en el precio, pues, o, o, o en obras o, o en contratos de esta, de esta naturaleza. Lo que viene a dejar claro el, el Tribunal Administrativo Central es que esas, esos descuentos en el precio se, son asimilados a penalidades, ¿vale? Y por lo tanto se tienen que incluir en el Tribunal de sus administrativas. Particulares y que además tienen que estar previsto un mecanismo, un procedimiento en el que haya trámite de audiencia y que además se tenga en cuenta para ver el umbral eh, global de penalidades que está permitido por, por la ley de contratos. ¿vale? Y la otra, también muy al hilo de lo que comentaba y la recomendación que, que hacía José antes, es eh, la necesidad de concretar las penalidades, de, con, de concretar los indicadores de calidad, ¿vale? Cuando se quiere penalizar por el incumplimiento. ¿vale? En este caso, el Tribunal Administrativo Central anuló. Eh, unas penalidades previstas para el incumplimiento de, de la calidad de servicio, ¿vale? Porque se consideraba que no estaban debidamente determinados los indicadores eh, asociados a, esas, a esos incumplimientos, ¿vale? Por lo tanto, para que sean eficaces es necesario eh, recogerlos bien, ¿vale? Y, y ya para terminar, sprint final, una serie de, de resoluciones ya de carácter más, más, Mario, más variopinto, ¿vale? Eh, que también pensamos que pueden ser de interés, ¿vale? Eh, una es una resolución del de, de Tribunal de Madrid, ¿vale? Que considera eh, cuándo es necesario ampliar el plazo de presentación de ofertas por modificación de pliegos. ¿no? Pues aquí dice que cuando la modificación es significativa y en el contenido de la resolución pues da más, más detalles o más pautas, ¿vale? Pues que es necesaria una ampliación del plazo de oferta y además señala que quizás sea lo más interesante, es que cuando esa ampliación se produce en, en, en los últimos días del plazo para presentar oferta, pues que lo que procede es anular y volverla a convocar de. Desde, desde cero. El Tribunal Andaluz consideró que es innecesaria la sesión pública para la apertura de ofertas en las licitaciones electrónicas, aunque esta opinión sea, sea la que tiene el Tribunal Andaluz, pues sí es cierto que a los licitadores les gusta, aunque no sea necesaria esa publicidad, pues por tener un, un, un vamos a decir un conocimiento más directo de lo que pasa en las licitaciones. ¿Vale? Pero para el Tribunal Andaluz no es necesaria. ¿vale? Y lo mismo opina loarc respecto a la falta de lectura de las ofertas valorables objetivamente en licitaciones. Electrónicas. ¿vale? Y ya las últimas, ya la recta final, ahora sí, sí sí o sí. El Tribunal de Madrid, en esta resolución que os reseñamos, considera que es legítima la vía de, de la tramitación de urgencia de una nueva licitación después de la anulación de la anterior por un recurso. ¿vale? Eh, la siguiente es una resolución de finales del 2022 del Tribunal Administrativo Central que considera que existe un conflicto de interés eh, porque en la mesa de contratación intervenía un trabajador en excedencia de una de las empresas licitadoras, ¿vale? Y aquí añade el Tribunal Administrativo Central que, eh, que el hecho de que ese trabajador se incluya dentro del personal con derecho a la subrogación no le conviene, o sea, no le convierte, perdón, en indiferente eh, y neutraliza el conflicto de interés, sino que, bueno, pues estas cuestiones hay que tener cuidado con ellas porque pueden dar pie a que se anule todo el trabajo de toda la licitación en, en los trámites, en los compases finales. Y por último, y esto pues quizás sea lo más útil para el día a día, es que eh, el Tribunal Administrativo Central concluyó el año pasado que las mesas de contratación pueden revisar someramente las ofertas siempre que cuenten con un informe técnico de soporte. ¿vale? Eh, consideran que, ese, que, que a la hora de, de recoger ese informe, pues la mesa ha de, ha de tener Cierta diligencia pues a la hora de, de valorar el contenido del informe, pero que eso les exonera de tener que revisar todo, completamente y totalmente y exhaustivamente las ofertas eh, a valorar. ¿vale? Y ya para, para concluir y no agotarnos más y no pisar más el tiempo de Germán, unas conclusiones eh, que yo saco después de haber analizado buena parte de las resoluciones que se dictaron el año pasado por lo que nos referimos. ¿vale? En primer lugar, es que es importante, no se nos escapará ninguno, el hacer un análisis de, de las resoluciones de los órganos de contratos, incluso más allá de la jurisdicción que pueda ser, por, en este caso, pues, por ejemplo, eh, Cataluña. ¿no? Eh, es, o sea, es esencial, la con lo señala, eh, es útil y conveniente para, para evitar recursos y para, y para eh, proteger el, el trabajo realizado, ¿vale? Pero es tan esencial como complicado, tanto por la dispersión como por el causismo que hay, la heterogeneidad y la cantidad de resoluciones cada vez mayores. ¿vale? Eh, destaco como tendencia, o lo que yo aprecio como tendencia, que es la ampliación de los supuestos en los que se admite a trámite los recursos especiales de materia de contratación. Es decir, los contratistas, los licitadores, cada vez tratan de plantear más cuestiones más, más, más diversas a los órganos de recursos y aparentemente mmm, no todas, pero sí una buena parte las están admitiendo, las están eh, asumiendo y se están pronunciando sobre ellas. ¿Vale? Y a la vez está la exigencia de justificar la legitimación activa, ¿vale? Es decir, cada vez más los órganos de recursos exigen que los licitadores que recurren o las empresas que recurren o las asociaciones que recurren justifiquen su legitimación activa. Entonces, es muy importante a la hora de hacer un informe contra un recurso, pues examinar antes de entrar al fondo, ¿no? Eh, si efectivamente la, la persona o quien ha recurrido está verdad, efectivamente legitimado eh, para presentar ese recurso, porque muchas veces... Eh, esos recursos se inadmiten, ¿vale? Siempre y cuando se, se plantee o se objete esa, esa falta de legitimación. Los tribunales administrativos continúan respetando la, la discrecionalidad técnica del órgano de contratación, ¿vale? Y especialmente también a la hora de establecer el precio de mercado y determinar el presupuesto base de editación. ¿vale? Pero sí es cierto que están exigiendo ca cada vez más la motivación y la justificación del cumplimiento de los requisitos formales. Pues la vinculación de los criterios de adjudicación el desglose de los componentes del presupuesto de asignación, es decir, respeto, pero son más exigentes a la hora de, 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 de respetarlo, ¿vale? Eh, y a la vez, pues tienen o están mostrando, en mi opinión, menos condescendencia con el licitador cuando hay errores de oferta, eh, con base en el resubventura y, y con la obligación de no retirar la oferta, ¿vale? Y a la vez también es muy importante porque luego los efectos de esos recursos estimados, pues, pues quizás no sean los deseados inicialmente, es la necesidad de acotar perfectamente la pretensión del recurso, ¿vale? Sobre todo cuando hay eh, retro, retroacción de la licitación, ¿vale? Y por último, señalar, porque no, 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 no me daba ya más, 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 más el tiempo, señalar que eh, cada vez con mayor probabilidad, todavía no está siendo mayoritario, pues los órganos de recursos imponen multas, sancionan cuando eh, la persona recurrente desatiende. O da la espalda al criterio de ese, de, ese, de ese mismo órgano a la hora de resolver otros recursos similares. ¿vale? Entonces, es necesario, por parte de los órganos de contratación, que cuando estáis ante un recurso, planteéis esas cuestiones para que el órgano de recursos penalice en caso de que el recurso sea estimado, porque si, sin esa vía de la, de, la, de la penalización, pues va a haber cada vez más recursos, y eso, lógicamente, os va os va a ir dificultando a la larga. Eh, el trabajo y, y, y poniendo en riesgo el, el trabajo que habéis, que habéis hecho. Vale, o sea que muchas gracias por vuestra atención. Perdonad por, por, por haberme extendido en el, en el plazo. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Una, una capacidad de síntesis de brutal y aunque es eh, y, y complicado de explicar, pero creo que ha sido muy, muy didáctico. Que, hay una pregunta. ¿La ves para poderla contestar tú mismo? ¿Está en el chat? Sí, sí, ya tengo aquí adelante. En relación con las resoluciones de prestaciones con materias primas cuyo coste es susceptible de fluctuaciones, indica... sin Bueno, es planteable, hombre. Yo entiendo que, 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 el, que, el, que el coste salarial, hombres como abogado y contratista te diría que sí, que hay que incluirlo. ¿vale? Eh, entiendo por, el, por, por lo que por la tradición que, que ha habido hasta ahora que, claro, que como los costes salariales dependen directa o indirectamente de la negociación de un convenio, pues ahí el contratista pueda tener otro tipo de influencia, a diferencia de la que puedan tener, por ejemplo, con, con la compra del, del gasoil ¿no? que, que, o, de, o de la gasolina o, de, o del combustible, que, que no depende de ellos de manera ni remota ni, ni, ni no remota. Entonces, sería conveniente, hombre, sí es cierto que muchos contratos se acaban frustrando porque no hay flexibilidad a la hora de contemplar modificaciones de, de, de los convenios que sobrevienen. Yo creo que el hecho de contemplarlo y contemplarlo con ciertos parámetros de seguridad jurídica, pues podía evitar problemas. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces la, eh, la normativa en ese sentido es más cicatera y las resoluciones, pues, pues, pues también. Germán, tú que también eres abogado, ¿cómo lo ves? Abogado, bueno, podemos ser todos, pero bueno. Estás, estás, estás en mi lado de la barrera. A ver, es, es un problema recurrente, ¿no? Yo, mi, mi opinión es que es un tema estructural y de cambio normativo, más que de, más que de pliegos, ¿no? Eh, al final, eh, es necesario que el legislador. Eh, Asuma, digamos, o, o afronte este problema, porque uno, los pliegos no lo pueden resolver, y dos, en mi opinión, no se puede trasladar, digamos, la responsabilidad al órgano de contratación al elaborar los presupuestos para cubrir adecuadamente esta cuestión. Cosa diferente es que sí deba de tener cierta diligencia al elaborarlo, ¿no? A veces es habitual que un contrato de servicios de cuatro años. Que el órgano de contratación multiplique el precio del primer año por cuatro y ahí lo saque, ¿no? O sea, ahí se deduce que ahí no hay incremento de nada ni se ha tenido en cuenta, ¿no? Pero yo creo que la solución a este tema va a venir o, o debería venir por el legislador, entre otras cosas porque también hay casuística, ¿no? O sea, puede haber convenios sí. cuyo plazo haya expirado o, o contratos Eso. de muy larga duración, o sea, con lo cual yo creo que la solución es más normativa que de que de pliegos, ¿no? Estoy de acuerdo. Y, y sobre todo, como, como estabas tú diciendo ahora, Germán, que, que, que estoy muy de acuerdo o convenios que estén en negociación en ese momento, quiero decir que no o que hayan expirado o que estén en negociación, que ya se vea por dónde va a ir, eh, no por dónde van los tiros y que, claro, bueno, por al final es que fue antes el huevo de la gallina, ¿no? Si tú pones un presupuesto que tiene en cuenta no ampliaciones, no, pues ya estás fomentando que, se, que ese convenio se negocie de una determinada manera, ¿no? Entonces quizás es complicado. Yo estoy de acuerdo contigo. Sería deseable, como dice el tribunal andaluz, no, el poder contemplar como modificación, pero pero quizás ahora no es el momento. Por desgracia, para los contratistas. Quedan dos preguntas, Guillermo. No sé si las puedes contestar rápido para no demorar Venga. más la intervención de, de Germán o, o las dejamos para. Sí, final. o sea, yo creo, eh, a ver, Elizabeth pregunta aquí: es, no he entendido bien el momento de valoración de las ofertas en presunción de etermedia. ¿Se le queda justificación de todas las ofertas que estén en presunción? Yo, en mi opinión, se tienen que valorar todas las ofertas que estén incursas en presunción de, de normalidad, todas, es decir, no solamente la, la primera, sino todas. Y una vez aceptadas o rechazadas las justificaciones que se hayan presentado, ahí es cuando hay que hacer la valoración de, la, de las ofertas e económicas. ¿vale? O sea, yo creo que sin duda se tienen que valorar todas, o sea, no solamente una. Otra cuestión es que los que quizás los, los dictadores que no sean, vamos a decir, el primero, pues desistan y no quieran presentar justificación, pero bueno, eso ya es otra, eso ya es otro cantar. Uh... Sí, bueno, insiste insiste la persona que, que, que hizo la primera consulta sobre la posibilidad de contemplar como modificación, hombre. Yo entiendo que sería una forma. Lo que pasa es que es, esa modificación tendría que estar, vamos a decir, muy bien regulada para que no sea precisamente un, ¿no? un acicate para, para que precisamente suba eh, o, se, o se modifique el convenio, sino que que parezca que, que da cobertura es decir, que si eso si esa eventualidad sucede que se pueda que se pueda atender. Dentro, de, dentro de, de vamos a decir de una modificación imprevista, vamos o, pre, o prevista pero pero pautada. De acuerdo, pues muchas gracias, Guillermo. Pasamos a, a Germán. A Germán Bousso de Darrima, es licenciado en Derecho, especialidad en Jurídico Administraciones Públicas por la Unidad San Pablo CEU. Igualmente ha obtenido Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo y superado los periodos de docencia e investigación preparado al tercer ciclo de estudios universitarios. Ha sido asociado en, de Cuatracasas González Pereira, Departamento de Derecho Público y de Grupo de Sectores Reguladores, en dos periodos, y también ha trabajado en el Departamento de Derecho Administrativo en Baker y McKenzie y en la Dirección General de Análisis Económico y Financiación de Inversiones en el Sector Público del Club de Madrid. Y actualmente me eres titular de tu propio despacho, pero pues cuando quieras, Germán. Muy bien, muchas gracias eh, Isidre. Primero por invitarme, muchas gracias a la a la escuela y encantado de estar con de estar con todos vosotros aquí en, en unas jornadas que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Eh, en mi caso concreto, pues eh, la ponencia tratará de exponer los dictámenes más relevantes de órganos consultivos en materia de contratación pública durante el, durante el ejercicio 2022. Y para no demorarme más, simplemente hacer do, dos matices. Lo, lo primero, uno, desde un punto de vista material, todo lo que vais a ver aquí en la ponencia son, digamos, eh, las opiniones de los propios órganos. No hay ninguna opinión subjetiva por mi parte ni críticas y si queréis veremos las críticas con, con posterioridad. no Veremos que algunos informes de hecho eh, del año 22, pues por ejemplo, han tenido su réplica en el año 23, como por ejemplo en el caso del asesoramiento jurídico, pero bueno, lo, lo vamos a ir comentando. Y la segunda advertencia eh, es, digamos, eh, Tener o poner en contexto los informes con la consulta que realiza la, bueno, el órgano de contratación o la entidad consultante o la asociación empresarial. Esto es, hay pronunciamientos de tribunales que parecen muy contundentes en un determinado sentido. Pero que admiten matices a la vista de la concreta pregunta que se realiza. O sea, están, aunque no, no resuelven controversias concretas de expedientes de contratación, sí resuelven preguntas concretas. ¿no? Y hay algunas cuestiones que son modulables por ejemplo, en el caso de la junta consultiva de cataluña, como veremos, de las órdenes de continuidad del servicio, no muy centradas en concesiones de servicios, y en unas preguntas muy, muy concretas, no que, que con carácter general no se pueden, o no necesariamente se pueden extender a otros, a otros supuestos. ¿no? y en cuanto a la sistemática de las ponencias, se ha tratado de, pues, complicado hacer una, una sistemática, digamos, eh, homogénea debido a la diversidad de las materias objeto de consulta. Un primer bloque será, digamos, de actualidad en, y que por número de dictámenes e informes pues es el más relevante, que es el de incremento extraordinario de precios. Que ahora, bueno, pues Guillermo ya ha respondido a dos preguntas, ¿no? Y es un, es un tema que sigue siendo de interés, en, en mi opinión este será el primer bloque y luego los otros bloques, digamos que seguirán una coherencia eh, según la ley, no de elementos estructurantes de los contratos, preparación y adjudicación de los contratos y luego ejecución de los, de los contratos, no. en cuanto a este primer bloque de, de informes, de incremento extraordinario de, de precios en los contratos públicos, decir que aquí se recogen solo cuatro, pero ha habido informes anteriores en, en el año 2021 y también ya hay informes nuevos en el año 23 que abordan esta, esta temática. ¿no? La pauta común que tienen todos estos informes son, uno, eh, la falta de respuesta del legislador a un problema relevante como ha sido el incremento extraordinario de precios o la falta de respuesta, mejor dicho, parcial porque... Para contratos de obras sí ha dado respuesta, no ha dado respuesta para contratos de servicios o contratos de suministro, por ejemplo, ¿no? Y eh, casi todos ellos abordan, pues, las tres principales alternativas que, que tienen las entidades contratantes para afrontar este problema, o las cuatro, mejor dicho. La primera, no hacer nada. Eh, la resolución de mutuo acuerdo del contrato. La modificación del contrato por causas imprevistas vía artículo 205/2b o eh, el inicio, digamos, de un restablecimiento del equilibrio económico del, del contrato. Como veremos, eh, todos los órganos consultivos se muestran reacios a, a, a adoptar, digamos, el criterio de la modificación contractual vía artículo 205/2b. En mi opinión, es un criterio o puede ser discutible. Eh, haré de gallego y diré que depende de cómo articules esa modificación, podría llegar a tener sentido o no, no. O sea, aquí hay un tema de umbrales y de razonabilidad y de qué es el riesgo ordinario y cómo se supera ese riesgo ordinario. O sea, yo entiendo que no, no se puede pretender introducir una modificación para hacer, digamos, una revisión de precios ordinaria encubierta, como apuntaba alguien en la, en la pregunta. Pero sí, si tú constatas que, que se ha superado un determinado umbral, yo creo que sí podría llegar a ser admisible, porque precisamente por la noción de imprevisibilidad, si, supera, si superas ese umbral, eh, ningún licitador lo habría previsto en su oferta, con lo cual no se estaría vulnerando la publicidad y concurrencia. Pero bueno, estas son mi, mis opiniones. Eh, en otros países la problemática de la modificación se ha abordado de manera diferente, como en Francia hay un dictamen del Consejo de TAT de, de septiembre del 22 en el que es más proclive a la modificación, pero bueno, aquí digamos que es restrictivo. Eh, la resolución de mutuo acuerdo se desaconseja por el principio de continuidad de los contratos públicos y esencialmente, como ahora veremos... La solución se enfoca una, a devolverle la pelota a la entidad consultante y a que valore si en el caso concreto es procedente o no, digamos, acudir a la teoría de la imprevisión e iniciar un procedimiento restablecimiento de restablecimiento económico del, del contrato. ¿no? El primero de los dictámenes, no por orden temporal, pero, pero sí del año 22 o sea, hubo uno previo de la de la de la Junta de Contratación de Castilla-La Mancha es un informe de la de la Comisión Consultiva de, de Contratación de la Junta de, de la Junta de Andalucía en este caso se trata de la consulta se planteó antes de la aprobación del Real Decreto Ley 323/22 y era sobre el restablecimiento del equilibrio económico en los contratos de obra. ¿no? En el informe, digamos, que sigue la, la ortodoxia, entiende que el incremento de precios no es una causa de fuerza mayor, entiende que tampoco es un supuesto de, de facto un príncipe, ya que el incremento de precios no es imputable a, a, la, a la administración. Y en el caso concreto de la consulta, o de esta consulta que se refiere específicamente al incremento en los contratos de obras, fue presentada la consulta, de hecho, por una patronal del, del sector, entiende que se debe de ceñir cualquier tipo de solicitud de compensación. A la regulación específica aprobada por el gobierno estatal y luego también por el, por el andaluz, en este caso concreto, relativa al incremento extraordinario de precios en contratos de, de obras. ¿no? Y um, al hilo de, de la pregunta anterior, precisamente entiende que en estos casos no cabe efectuar una modificación contractual al. Por, por entender que eh, es una revisión de precios encubierta. ¿no? Este es un criterio que sigue también la, la, junta, la Junta de Contratación del Sector Público Estatal y que también ha seguido el, el Tribunal Administrativo Central de Recursos, de Recursos Contractuales en alguna resolución. ¿no? En el caso del, de este segundo informe, la Junta Consultiva de Canarias, pues... Eh, se trata de, si mal no recuerdo, de contratos de servicios de, de mantenimiento, ¿no? Y aquí lo, la pregunta que se realiza es si cabe acudir analógicamente a la vía de revisión de precios y a los criterios y parámetros objetivos de, digamos, superar un determinado porcentaje de, de desviación sobre los precios del contrato previstos para el contrato de obras, en el caso de contratos de servicios pero la Junta Consultiva de Canarias entiende que no procede a acudir analógicamente a la normativa especial para, para el contrato de obras. ¿no? Al igual que sucede con el, con el caso andaluz, también entiende que la modificación del contrato pues, no cabe por ser una, una revisión de precios encubierta. Y en el caso de, la, de los sucesos de riesgo imprevisible, sí si admite esa posibilidad, pero lo remite al estudio del, del órgano de contratación y en cada caso concreto para ver si resulta procedente o no. En el caso de la Junta Consultiva de, de la Comunidad de Madrid también ana analiza un supuesto similar un centro directivo que pregunta si puede revisar los precios, en este caso era de, de transporte y comedor, y comedor escolar, ¿no? M misma conclusión dentro de la ortodoxia a salvo de los casos a, a salvo de los casos previstos en la normativa contractual de revisión de precios, no se puede acudir a esta vía y no resulta posible acudir a la modificación contractual tampoco, ¿no? Y en el caso de la Junta Consultiva de Extremadura analiza específicamente la posibilidad de acudir a la modificación por causas imprevistas del artículo 205.2b de la Ley de Contratos y rechaza también esa posibilidad por lo que hemos comentado, ¿no? Por entender que se trata de una, digamos, revisión de precios encubierta y dos por considerar que la modificación del contrato eh, debe recaer, digamos, o, o, o debe tener como objeto modificar las prestaciones en sí mismas consider en sí misma consideradas desde un punto de vista material y no alterar, digamos, las cláusulas económicas del contrato. esta es la opinión de la junta de extremadura y de las otras juntas. Yo, personalmente, tengo mis discrepancias en relación con, con estos criterios, pero la realidad es la que es y es que lo, tanto los tribunales de recursos como los órganos consultivos son muy restrictivos con la posibilidad de modificar el, el contrato. ¿no? También lo ha sido el, el Consejo de Estado eh, en dos dictámenes, no, no están reflejados en la ponencia, pues se refiere a juntas consultivas, pero... En dos dictámenes sobre la normativa aragonesa y sobre la normativa andaluza, porque el, el Estado se bueno se planteó y de hecho en el caso en el caso aragonés planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma especial de, de revisión excepcional de precios. El Consejo de Estado reconoce que se debe de que se deben de adaptar los contratos, digamos, a esta realidad, pero también implícitamente niega la posibilidad de acudir al artículo 205.2 b, con lo cual bueno solo te queda la vía de solo queda la vía del reequilibrio que internamente también entiendo que es complicada para las entidades contratantes no pues requiere pues de, de informes de justificación con lo cual digamos que no se ha dado ni el legislador ni por parte del legislador ni por parte de los órganos consultivos herramientas adecuadas a las entidades contratantes para solventar esta problemática no en cuanto al segundo bloque, configuración básica y elementos estructurales de los contratos públicos, los dictámenes más relevantes son el primero de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia, vinculado a la figura del responsable del contrato, que esencialmente se plantea, digamos, o las cuestiones van vinculadas a la independencia de esta figura, ¿no? Si, si Necesariamente de ser independiente del, del órgano de, o del órgano de contratación en la práctica, no de, del órgano de seguimiento y vigilancia y control del contrato o no. En, el, en este caso, pues eh, la Junta Consultiva entiende que no existe inconveniente alguno en que la figura del responsable co del contrato esté vinculada al órgano de seguimiento de al órgano de seguimiento de la ejecución de ese contrato, no. En cuanto a la figura del responsable del contrato en el contrato de obras, eh, la pregunta la resuelva acudiendo al artículo 62.2 de la ley de contratos que expresamente señala que las, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el director facultativo conforme a lo dispuesto en los artículos 237 y 246, ¿no? con lo cual entiende que no es necesario duplicar las figuras de, de control. Y en el caso concreto de la consulta se planteaba la duda sobre la idoneidad de un concreto perfil profesional que, que tenía ese ayuntamiento que no tenía, digamos, titulación jurídica alguna. Y eh, se planteaba la Junta Consultiva de Galicia si esa persona, nece, o si la figura, perdón, del responsable del contrato necesita, digamos, titulación jurídica y la idoneidad de esa persona, ¿no? de esa persona en concreto y la junta consultiva responde que lo que se necesita es que el responsable del contrato digamos tenga las condiciones y facultades específicas para cumplir la función de vigilancia y las restantes funciones que le encomienda la ley adecuadamente sin que sea necesario que tenga un perfil jurídico no para contextualizar también aquí, bueno, el, el informe va, bueno, plantea algunas cosas más allá como la externalización de la figura del responsable del contrato, como sabéis es viable y hay un informe más reciente de, de la Junta Consultiva de Madrid de marzo del 23 que aborda expresamente pues la posibilidad de, digamos, acudir a contratos de servicios para para externalizar esta figura, no dependerá ya de las necesidades y del y de los recursos de los que disponga cada entidad contratante de, de ir a esta vía o, o no. Vale. En el, el siguiente informe a destacar en este bloque es de la Junta Consultiva de, de Cataluña, y es una consulta que, que plantea vamos, eh, se refiere al, al volumen o, o volumen, sí, volumen o valor estimado de, de los contratos derivados. Y a su vinculación con las previsiones sobre valor estimado de los del acuerdo marco del que trae en causa. ¿no? Lo que se plantea esencialmente por la entidad consultante es si ha de atenderse, digamos, al valor estimado previsto en el acuerdo marco, que incluye modificaciones, prórrogas y demás, o si la contratación basada debe de estar limitada. Por digamos eh, el desarrollo efectivo de ese acuerdo marco, en el sentido de que, si, por ejemplo, no se ha prorrogado, no se han realizado las modificaciones previstas, sí debe de estar su contratación eh, limitada y ser menor que la, que la inicialmente prevista como, como máxima. ¿no? En este caso entiende que entiende la Junta Consultiva que él, eh, será en el acuerdo marco donde se deba fijar expresamente pues, el, todo el, el volumen máximo de la contratación basada. Y para solventar, digamos, la, la, pre, la pregunta o la consulta que plantea la entidad, la entidad contratante, se refiere o, o, o aplica, digamos, un principio de razonabilidad en el sentido de que las previsiones de contratación de los contratos basados deben, deben de cumplirse evidentemente y deben de estar de algún modo previstas también en la, en la contratación inicial. Vale. otro dentro de los elementos estructurantes de los contratos hay otra consulta que es de interés y que es también del ámbito de, de cataluña. es el informe 12 de 2022 que se plantea una cuestión que es bastante común y sobre todo en el en el ámbito local que, que licita bastantes contratos patrimoniales que es la, la aplicación de las de las prohibiciones de contratar de la ley de contratos a, a los contratos patrimoniales ¿no? en, en este caso es un la consulta se refiere a a la prohibición de contratar por por un contratista que tiene deudas con la propia con la propia administración contratante ¿no? aquí este informe es interesante porque plasma, digamos, un debate doctrinal. No hay unanimidad en juntas consultivas. Algunas entienden que sí son aplicables, ¿no? Por, bueno, pues digamos que aplicando de manera extensiva la capacidad autointegradora del derecho administrativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entienden que, que es una aplicación casi supletoria en bloque de prohibiciones de contratar y demás reglas y demás reglas de, de preparación de los contratos administrativos. La Junta Consultiva de Cataluña mantiene un criterio, digamos, diferente o modulable, no es la única, pero más flexible, y dice que, eh, salvo que expresamente la normativa, en el caso catalán, en algunos la normativa específica sí si lo hace, se remita a las prohibiciones de contratar y a, de, y a las demás previsiones de la, de la ley de contratos. Salvo que haya esa mención expresa, pues no resultarán de, de aplicación. ¿no? En el bullet point segundo pues establece las limitaciones, ¿no? o sea, esta regla de flexibilidad tiene matices, sal, eh, en, en aquellos casos en los que la, la propia norma se remita a las, a las prohibiciones de contratar. ¿no? Pero, vamos, la idea general es que prohibiciones de contratar y demás requisitos. Eh, mínimos exigibles a los licitadores en, en la ley de contratos del sector público, no aplican sin más a los, a los contratos patrimoniales. En el caso de los contratos menores, se destacan dos, dos informes también relativamente relevantes y, y bastante discutibles, además, en mi opinión. Vuelvo a reiterar que aquí se refleja la opinión de los órganos consultivos, no la del servidor. El primero es un informe de la Junta Consultiva de, de Valencia. El primer bullet point es bastante gráfico sobre la, sobre la consulta. ¿no? Analiza diversas dudas de un, de un ente local en relación con contratos cuyo valor estimado anual es inferior a 15.000 euros y cuyo objeto se repite año tras año. Pues alquiler de lavabos para, o de servicios móviles para distintos actos suministro de mesas y sillas para actos, espectáculos pirotécnicos que se repiten cada año, etcétera, ¿no? El ayuntamiento lo que dice es, o lo que sugiere, es que realiza pues varios contratos menores y plantea genéricamente. ¿No? A veces alguien dice que esto le pasa por preguntar, pues eh, plantea genéricamente cuál es la forma más adecuada para llevar a cabo todo este tipo de contrataciones menores. no había otros ejemplos también de cartelería para diferentes eventos y festividades locales. bueno, es variada. bueno, pues la, la conclusión en este caso de la, de la junta consultiva de valencia es como guar, guardián de la ortodoxia, por decirlo de alguna manera, remitirse a bueno, el artículo 28.4 de la ley de contratos y a la obligación de programación de las, de las entidades del sector público. no? Y viene a decir que si se programa adecuadamente la contratación, eh, no sería necesario acudir a la, a la vía de contratos menores sucesivos. ¿no? Y en este caso eh, plantea también que para, en función del perfil de las actuaciones que realiza esta, esta, este ente local, que se puede acudir, por ejemplo, a procedimientos simplificados. Es decir, eh, en la práctica... Rechaza, incluso para, digamos, los ejemplos extremos de cartelería de festividades y demás, rechaza que se pueda acudir al contrato menor. Yo... Me permito discrepar de, de la conclusión, es la más ortodoxa, pero no la más práctica, pero bueno, estas son sus, sus conclusiones. ¿no? O sea, cualquier tipo, en, en resumen, cualquier tipo de necesidad periódica que pueda ser plevista se debería articular a través de procedimientos de contratación ordinarios y no acudir a contratos menores. Ese es el, el resumen. Y en el caso de Extremadura, tiene un dictamen bastante. Particular sobre la duración de los contratos menores. Este dictamen se publicó inicialmente y luego tuvo una versión, digamos, rectificada con algún, con algún matiz a sus, a sus conclusiones iniciales o con, o, o con algún pequeño retoque. ¿no? Las consultas se realizan o, o se refieren a la contratación de servicios, las de redacciones de proyectos, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. ¿no? La primera. Es eh, bastante clara y es de común aplicación a todo tipo de contratos menores, ¿no? Cuando se inicia el cómputo del plazo de duración de un contrato menor. ¿no? En el caso del contrato de menor de servicios y suministros, la Junta Consultiva de Extremadura entiende que se produce con la fecha de aprobación del gasto en caso de no existir contrato porque bueno, en contratos menores no es exigible el documento de formalización. Y en caso contrario, establece que en el documento contractual se deberá indicar tanto el plazo de duración de ese contrato menor como su fecha de, de inicio. ¿no? En el caso de los contratos menores de obra y en el caso de los contratos de servicios complementarios de uno de obra, el inicio del plazo de duración se determina por el acta de comprobación del replanteo. ¿no? Esto, digamos que esta segunda consulta se centra más en la en las concretas preguntas de, de la entidad consultante. ¿no? Segunda pregunta, ¿puede quedar en suspenso un contrato menor junto con la obra a la que complementa? Aquí digamos que la junta consultiva no se moja o, o no se moja con 100% de claridad y establece que las consecuencias que sobre los contratos menores de servicios tengan la modificación, suspensión o resolución del contrato principal, dependerán de cada, de cada caso concreto, ¿no? Teóricamente, no habría obstáculo a que se suspenda un contrato menor. Bien, es cierto que habría ciertas incoherencias o inconsistencias, entre comillas, con el plazo máximo de duración que deben de tener este tipo de relaciones contractuales, ¿no?, este telón de fondo uh, se puede ver en la última pregunta es puede un contrato menor de servicio ser complementario de un contrato de obra que no se haya tramitado como menor aquí la junta consultiva pues eh, eh, si bien teóricamente podría ser admisible entiende que, que con carácter general si la dirección de obra y las responsabilidades a las que está afecta exceden del plazo de un año no es posible la contratación menor ¿no? y además pues recuerda que por las particularidades de estos contratos de los contratos menores y de los contratos de obra no sería digamos la, la metodología o el instrumento más adecuado para satisfacer las, las necesidades públicas en cuanto a otras cuestiones vinculadas a la tramitación de los contratos, es eh, destacar en cuanto aquí en cuanto a la tramitación de emergencia, el informe 322 de la Junta de Castilla-La Mancha, en el que recuerda, digamos, hay varias remisiones a, a otros informes, incluso algún informe de, de la OIRESCON que es, que es de interés pero si sí en tres líneas, recordar que para acudir a la tramitación de emergencia, pues la entidad contratante debe actuar con inmediatez sin que su actuación pueda demorarse en el tiempo. Esto es presupuesto necesario para acudir a, a la tramitación de emergencia por las limitaciones que supone la publicidad y concurrencia, es que exista realmente una imperiosa necesidad de acometer la actuación cuanto antes, ¿no? O sea, con lo cual, si, si tú te demoras a la hora de... A la hora de implementar, pues este, este, las actuaciones vinculadas a la tramitación de emergencia, pues sería un, in, un indicio razonable para entender que no deberías haber acudido a esa a esa vía, ¿no? Y el segundo punto, pues las actuaciones vinculadas a la tramitación de emergencia se deben limitar al indispensable para prevenir, remediar o responder a la situación de la que traen de la que traen causa, ¿no? Aquí estamos en un límite complejo en la práctica, que son, digamos, actuaciones de emergencia que al final se bajan, por decirlo de alguna manera, consolidando en el tiempo, lo que genera distorsiones a la publicidad y concurrencia y también dificulta el control por parte de tanto público como de operadores económicos, ¿no? porque estas actuaciones no son susceptibles de, de recurso especial. ¿no? Relevante también... Es el objeto real de la consulta. Eh, el planteamiento a la Junta es qué requisitos debe de tener el acuerdo por el que se decide la tramitación de emergencia. ¿no? Pues aquí la Junta responde que cinco puntos esenciales: la justificación de alguno de los supuestos del artículo 121 de la, de la ley de contratos, esto es graves, bueno, graves siniestros, etcétera la justificación de la imposibilidad de utilizar otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia, delimitar el objeto de las prestaciones, fijar el importe económico estimado de las prestaciones que se, que se van a satisfacer y delimitar quién es la empresa contratista en caso de que se haya podido efectuar no. Y luego también matiza que el plazo de un mes en el que debe de, en el que debe de iniciarse la ejecución de las prestaciones de objeto de tramitación de emergencia que, que establece el artículo 120 de la ley de contratos debe computarse a partir de la fecha del acuerdo en el que se concreten las actuaciones a, a ejecutar, ¿no? o sea, del, del, del acuerdo explicado en el bullet point anterior. Contratación de servicios jurídicos. Este es un tema eh, no pacífico sobre el que ha habido varias opiniones doctrinales. Eh, en este caso, la Junta Consultiva de, de Canarias eh, sostiene que, bueno, para abordar la temática se trata de una sociedad pública, quiero recordar, o un organismo público que recurre habitualmente. A contrataciones de, bueno, de servicios de asesoría jurídica externa ¿no? y plantea si realmente esas contrataciones están sujetas o no a la ley de, de contratos. Aquí la Junta Consultiva de Canarias entiende o parte en sus razonamientos de los artículos, eh, vamos, de los apartados CID del artículo 10 de la Directiva de Contratos Públicos que como he es sabido, establecen expresamente que los servicios, bueno, que no resulta de aplicación a determinados servicios jurídicos, ¿no? Ahora bien, una vez establecida esa exclusión por la directiva, bueno, pues citando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, la Junta Consultiva de Canarias considera que tal exclusión no obsta que los legisladores nacionales pues, puedan determinar si esos servicios deben someterse a las normas de adjudicación de contratos públicos. ¿no? O sea, excluidos de la directiva, pero pueden estar sujetos a la, a la normativa de cada Estado miembro en materia de contratación pública. ¿no? En el caso de los servicios de, de conciliación y arbitraje, el artículo 11.3 de la ley de contratos los excluye. En el caso de los restantes servicios jurídicos, se entiende que el artículo 19.2 de la ley de contratos sí si lo recoge, aunque establezca que no están sujetos a. que no se consideren sujetos a regulación armonizada, pero sí se deben de someter al resto de normas establecidas en la, en la ley de contratos. ¿no? Esta es una opinión. La sujeción de este tipo de contratos a la ley de contratos del sector público que recientemente pues, ha puesto en tela de juicio la Junta Consultiva de, de Aragón en un informe de marzo. Y bueno, digamos que hay opiniones doctrinales discrepantes. ¿no? O sea, varios autores sostienen que, bueno, digamos que bien que la directiva comunitaria no se ha traspuesto adecuadamente por incluir la mención del artículo 19.2, o bien que realmente esa mención del, del artículo dos a que no se considerarán sujetos a regulación armonizada no implica necesariamente que estén sujetos a la ley de contratos. ¿no? Bueno, yo creo que el legislador, en este caso, mi opinión personal es que si ha, está, si ha regulado en el artículo 19.2 dos que no están sujetos a regulación armonizada, implícitamente se deduce que que lo que quiere decir es que se someten a, la, a, la, a las reglas de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada si no hubiera dicho directamente que están excluidos, y entiendo también que, que, bueno, que esta opción del legislador español es más que discutible por lo que sucede en países de, de nuestro entorno, ¿no? En el caso de prestaciones de carácter intelectual en la ley de contratos, voy a resumir brevemente para, para no comer tiempo. Hay dos dictámenes esenciales eh, en este aspecto: uno de la Junta Consultiva de, de Baleares y otro de la Junta Consultiva de, de Cataluña. ¿no? El telón de fondo del debate es eh, bueno. Eh, el alcance de la disposición adicional 41 de la o 41 de la ley de contratos del sector público y si los contratos de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo eh, son se deben de considerar automáticamente como prestaciones de carácter in eh, intelectual o no. Aquí hay, bueno, hay varios recursos pendientes en, en vía judicial sobre este asunto y, y una cuestión de interés casacional que resolverá el, el Supremo. Pero bueno, la regla general que asumen ambos órganos consultivos es que los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo son automáticamente, sin necesidad de mayor justificación, o deben ser considerados como prestaciones de carácter intelectual con todo lo que ello conlleva a la hora de determinar los criterios de, de adjudicación, ¿no? que no pueden ser exclusivamente basados en el precio, a la hora de determinar su ponderación, digamos, utilización de, del procedimiento simplificado del artículo 159 en caso de que resulte aplicable, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, son, digamos, arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, son automáticamente... Eh, deben ser considerados automáticamente prestaciones de carácter intelectual a los efectos de la, de la ley al diseñar los pliegos sin mayor tipo de, de justificación o trámite. ¿no? Diferencia de, de, o, o lo, matices de cada informe, en el caso de Baleares, recuerda bueno, el, CPU, el código CPV que citas de servicios de ingeniería, construcción y demás. Recuerda que no todas las actividades incluidas en este código CPV se corresponden con arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, ¿no? Eh, o sea, no hay, no hay una transposición mimética, digamos, de, de, de o una equivalencia entre el código y esos servicios, ¿no? Con lo cual. Para aquellos servicios, digamos, incluidos en ese código CPV, que no se incluyan en servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, habrá que determinar caso a caso si son prestaciones de carácter intelectual o, o no. Y es básicamente también una conclusión a la que llega el, el informe de, sobre esta materia de la Junta Consultiva de Cataluña. En este caso se plantea, bueno, si no solo el mismo debate sobre la disposición adicional 41 de la ley de contratos, sino también si... Cómo, cabe ¿Cómo se debe articular digamos, la normativa en materia de protección intelectual a la hora de abordar eh, si estamos o no entre prestaciones de carácter intelectual? ¿no? Mismo, mismo criterio que la Junta de Baleares y mismo criterio que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, los servicios expresamente mencionados en la disposición adicional 41 son automáticamente prestaciones de carácter intelectual. En el, resto de, en el resto de supuestos deberá analizarse caso por caso. Esto es, puede haber servicios de carácter intelectual más allá de la disposición adicional 41, habrá que verlo caso por caso. Y como parámetro para valorar si en, estamos ante servicios o no, de cara, o prestaciones o no de carácter intelectual, si la Junta Consultiva dice que en ese caso puede, se puede acudir como criterio interpretativo, digamos, a las previsiones de la normativa en materia de, de propiedad intelectual. ¿no? En cuanto a adjudicación de los contratos, eh, bueno, dos ejemplos, uno sobre cláusulas sociales y, y ambientales, bueno, en este caso de cláusulas sociales, como sabéis, es una cuestión que no es, que no es pacífica, antes Guillermo ha apuntado alguna resolución, y bueno, digamos que en el caso de los órganos consultivos, tradicionalmente hay, no sé si llamarlos poli bueno o polimalo, pero vamos, hay, digamos, órganos más proclives a... A, o más flexibles a la hora de, de entender estas cláusulas y de estimar su viabilidad y hay otros que son más restrictivos como es el caso de la Junta Consultiva del Sector Público Estatal y por extensión también del Tribunal Central de, de Recursos Contractuales. ¿no? En este caso concreto pues, eh, el, la entidad consultante plantea si puede introducir bien como... Como bien, como condición especial de ejecución o bien como criterio de adjudicación del contrato, una cláusula que implique pues, una reducción de las horas con respecto a la jornada laboral establecida en el convenio colectivo, que establece, si mal no recuerdo, 39 horas en ese caso establecía, y el órgano de contratación entiende que. Eh, o, o quiere o desea poner una condición especial de ejecución o un criterio de adjudicación que reduzca ese número máximo de ese número de 39 a 35 horas. ¿no? En este caso, pues bueno, eh, la Junta Consultiva recuerda en este informe que se debe de leer por las referencias doctrinales o sea, y a resoluciones que, que aporta, pues bueno, entiende que no es procedente este tipo de cláusulas basándose en dos motivos, esencialmente. Uno, eh, este tipo de cláusulas no pueden ser contrarias al principio de igualdad de trato de los licitadores. Y dos, estas cláusulas tienen que estar vinculadas al objeto del contrato y han de permitir, mediante una evaluación comparativa de la calidad de las ofertas, ponderarlas y clasificarlas. Esto es, deben de incidir de una mejora clara en el modo de la prestación y, además, este tipo de cláusulas sociales y ambientales deben de permitir una valoración homogénea de, la, de las ofertas y una valoración en términos de rendimiento de estas, de estas ofertas. ¿no? En el caso concreto, entiende que, me, que una jornada laboral inferior a la establecida en el convenio colectivo aplicable no es ajustada a derecho ni como criterio de adjudicación ni como condición especial de ejecución. ¿no? En particular, pues, eh, considera, puede ser opinable, que mejorar o reducir el número de horas en la prestación, o sea, reducir la jornada laboral de 39 a 35 horas, que no solo no, no implica una mejora en la prestación, sino que incluso puede llegar a ser contraproducente y que en todo caso no está directamente vinculada con el objeto del contrato, con la mejor ejecución de la, de la prestación. ¿no? Y en términos, sigue un razonamiento análogo, digamos. Sí para descartar también este tipo de cláusulas como condición especial de, de ejecución. Y también en otro tipo de cláusulas, en este caso también la Junta Consultiva del Estado, se trata de unas cláusulas bastante habituales que son las de que el contratista, digamos, financia o, o abone a, a auditorías de calidad y demás, que teóricamente deberían de debería de asumir el órgano de contratación. ¿no? O sea, son decenas los ejemplos de pliegos que contienen este tipo de, de cláusulas. En este caso, la entidad consultante era, era el Instituto de la Marina. Planteaba, bueno, si es posible introducir, por las dificultades que tenía a la hora de realizar el seguimiento y la ejecución de los contratos públicos, si es posible introducir una cláusula de... en la que se establezca la obligación para el contratista de realizar o de, abor o de que un tercero realice por su, por su, a su cuenta una auditoría con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, el cumplimiento del convenio colectivo aplicable y el cumplimiento de las, de las condiciones laborales. ¿no? La junta consultiva, con un criterio bastante semejante al, al de las cláusulas sociales en el sentido de partir como o tomar como base la vinculación directa con el objeto del contrato entiende que este tipo de, de cláusulas aunque contribuyen a satisfacer una necesidad del órgano de contratación no están vinculadas al objeto del contrato ni suponen una mejora en la prestación sino que se trata realmente de digamos de una manera encubierta de que el órgano de, de sufragar las funciones o el coste de las funciones, que debe, de, que debe de tener el órgano de contratación, ¿no? Con lo cual rechaza que se puedan establecer obligaciones de este tipo para los, para los contratistas, ¿no? En cuanto a los. Efectos y, y cumplimiento de los contratos se destacan cinco, cinco informes. El primero de la Junta Consultiva de Galicia, que es un supuesto bastante típico en concesiones locales, que es la posibilidad de ampliar el plazo de, el plazo de ejecución, diga, el, el plazo de duración de una concesión para realizar inversiones no previstas en los, en los pliegos. El dictamen no está traducido, al, no está traducido del gallego. Pero es de interesante lectura, yo creo que es fácilmente entendible y es muy, muy extenso, tiene sobre cincuenta y pico páginas. Pero básicamente, resumidamente, se pueden resumir, en o sea, se puede con, concluir en estos tres bullet points. no La posibilidad de ampliar el, el elemento temporal de las concesiones de servicios debe entenderse de modo restrictivo, al hilo también de lo que dice la directiva de concesiones, y no vinculado a la mera realización de inversiones sino a supuestos de necesidad de restablecer el equilibrio económico confesional. Esto es, la mera necesidad de realizar inversiones nuevas en el servicio no habilita eh, para modificar el contrato barra ampliar el, el plazo de duración con la finalidad de, de compensarlas. ¿no? Sí establece en el, en el contexto del informe ciertos matices a esta posibilidad, ¿no? porque puede haber realmente inversiones que sí, sean, que sí se digamos, encajen dentro de la, del ámbito objetivo de la modificación contractual conforme al artículo 205 de la, de la ley de contratos, por ejemplo. ¿no? Y señala que en casos en los que se admita la ampliación del plazo y que sea posible, digamos, eh, para realizar estas inversiones. Este, en la ampliación de plazo debe de sujetarse a los límites o, al, o a los umbrales porcentuales máximos previstos en la regulación aplicable. ¿no? Sería el 10% en el, en el texto refundido de, de 2011 o el 15% en la ley de contratos actual. ¿no? Y también respetar los límites máximos eh, previstos legalmente para, para la duración del contrato de, de concesión. ¿no? Esto es las inversiones adicionales, en caso de que sean admitidas y que entren como modificación contractual o como supuesto de, de reequilibrio, si puede, si pueden realizarse, en todo caso, el límite de la ampliación de plazo será el genérico establecido en la ley, sin que pueda adaptarse, digamos, la duración contractual a la amortización de esas, de esas inversiones. ¿no? Y eh, también se plantea el informe porque estamos hablando de un, de un contrato a punto de licitar. Se me ocurre el supuesto antes planteado cuando hablabais de la normativa de residuos y de la necesidad de adaptar los contratos y de realizar inversiones y determinadas reorganizaciones. La Junta Consultiva realiza ciertas reflexiones sobre, digamos, la oportunidad de articular este tipo de. De, de tramitaciones, digamos, y de modificaciones concesionales. ¿no? Y lo que viene a sugerir es que en caso de que realmente el órgano de contratación estime necesario llevar a cabo este tipo de, este tipo de modificaciones, eh, en el servicio lo que razonablemente debe valorar es si es oportuno modificar la concesión vigente o bien si sí, lo que debe hacer es iniciar los trámites para preparar un nuevo, una nueva concesión. ¿no? Desde el punto de vista del respeto al principio y publicidad y concurrencia, evidentemente pues estaríamos ante la, ante la segunda opción. Segundo informe a destacar es de la Comunidad de Madrid y es vinculada a, al reequilibrio por causas de COVID. ¿no? Digamos que es un tema que ya parece superado desde un punto de vista práctico que las entidades contratantes generalmente habéis solventado bastante bien, con modificaciones y demás, pero bueno, sigue habiendo consultas, sigue habiendo resoluciones y reclamaciones judiciales, y bueno, y sigue habiendo también consultas a, a órganos consultivos. ¿no? En este caso, pues se trata de determinados concesionarios de servicios sanitarios que plantean, plantean qué pasa. Eh, bueno, o si pueden acudir, digamos, a las previsiones del artículo 344 del Real Decreto Ley 8820, que si recordáis, pues establecía, digamos, una compensación para los concesionarios eh, en caso de suspensión total o parcial del, del, de la concesión, y eh, enfoca también la, la cuestión o la problemática tiene líneas laterales o, o cuestiones laterales desde el punto de vista temporal y del alcance de la norma. Esto es, los efectos del COVID se han extendido más allá del ámbito temporal del Real Decreto Ley 820, ¿no? Y luego, desde un punto de vista funcional, además, ha habido concesiones que han sufrido relevantes pérdidas, pero que no han sufrido una... Paralización, digamos, total o parcial del servicio entendida formalmente. Por ejemplo, un servicio de ayuda a domicilio ha podido tener menos usuarios, por ejemplo, se han podido causar determinados perjuicios al, al contratista, pero que no entran dentro de los supuestos del artículo 34.4 de la, del Real Decreto de Ley 820. ¿no? Pues aquí la Junta Consultiva, digamos, es responde de manera. Ortodoxa a la, a la cuestión, indica que el artículo 34.4, uno, tiene un alcance objetivo claro, que es suspensión total o parcial, y dos, no se puede extender a otras tipologías contractuales diferentes a las previstas. ¿no? Desde un doble punto de vista, si tú, por ejemplo, tienes una concesión de servicios, te tienes que remitir al 34.4, no puedes plantear que el 34.4 se extienda un contrato de servicios. Y a la inversa, si tienes un, una concesión de servicios que encaja mejor en los supuestos del 34.1 de compensación y demás, no puedes acudir a esa vía reservada exclusivamente para contratos de servicios o de suministros de, de prestación sucesiva. ¿no? En caso de que no encajen en, en, el, en el alcance objetivo, funcional y temporal del artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8.20, la Junta Consultiva se remite al régimen general de restablecimiento del equilibrio económico del, del, de, de los contratos públicos, ¿no? siempre que se acredite la existencia alguna de, las, de alguna de las causas de equilibrio. Esencialmente, se está enfocando, o este tipo de reclamaciones se enfoca a, a supuestos de riesgo imprevisible, eh, la casuística es diversa, ya hay muchas resoluciones judiciales, y bueno, digamos que. La regla general, por desgracia para contratistas, es eh, el carácter estricto a la hora de apreciar el riesgo imprevisible por, por COVID. ¿no? De contrario, como se apuntaba al principio, ha habido muchos órganos de contratación que se han articulado modificaciones eh, contractuales, en, en este caso, pues, acudiendo a causas imprevistas y demás para adaptar la prestación. Y si han solventado de manera adecuada, digamos, las lagunas o la falta de herramientas del, del legislador, ¿no? El tema exigibilidad de las mejoras. En este punto, pues bueno, se trae este ejemplo de, o este informe de la, de la Junta Consultiva de Andalucía que aborda una cuestión que a veces es controvertida en la ejecución contractual, ¿no? Que es, eh, la ejecución de las mejoras ofertadas desde un doble punto de vista uno su exigibilidad real o no que digamos ha sido ha sido bueno abordada por otros informes su valoración económica bueno y su y su y su di potencial distorsión desde el punto de vista de la publicidad y concurrencia porque digamos que puedes haber ofertado o no, eh, o sea, puedes haber adjudicado o no el contrato en función de esas mejoras, ¿no? En este caso de Andalucía, bueno, el, el, el dictamen es interesante porque cita varios informes, digamos, en sentido contrario eh, y defiende en líneas generales que, para contextualizar, se trata de una mejora que el licitador la oferta, pero la introduce en un sobre diferente. En este caso, la Junta Consultiva entiende que si la mejora se ha introducido en un sobre diferente y no ha sido valorada, pues se debe de entender por no puesta y que a pesar de que haya, se haya incluido en, desde un punto de vista global, digamos, en, en la oferta, que no puede ser exigida. ¿no? Eh, sigue un sentido contrario. Se cita en la propia resolución, hay dos informes de la Junta Consultiva de Contratación del Sector Público de Murcia que entienden que, que las mejoras se si hayan valorado o no, si se incluyen en la oferta, pues deben de ser bueno ejecutadas y cumplidas por el por el contratista. ¿no? Bueno, invocando, digamos, que por eso se seleccionó su oferta y que la oferta, pues, pues forma parte del consentimiento prestado y demás. ¿no? Aquí, bueno, en este caso, digamos que sigue un criterio particular pero tampoco es irracional en el sentido de decir si usted no ha valorado esa concreta mejora o no la ha tenido en cuenta o piensa que no está vinculada con el objeto del contrato y la ha puntuado cero o sea no es exactamente el supuesto analizado pero son parecidos pues razonablemente si usted la se descart si ha descartado esa mejora en su valoración no debería exigirla no ese es el telón de el telón de el telón de fondo Tema de modificación del contrato. La Junta Consultiva de, de Cataluña, bueno, ha entrado en el tema de las modificaciones del contrato sin seguir el procedimiento, el procedimiento establecido, ¿no? Modificación, pues, por orden verbal, por, por lo que sea, o sea, pero sin, sin, tra, sin ser tramitada formalmente. no. Consecuencias, eh, consecuencias de esta actuación como todo el mundo sabe la contratación pública es esencialmente formal, el ejercicio de las prerrogativas de la administración o sea de las entidades del sector público pues es también formal evidentemente, sigue un procedimiento en la ley, en caso de que, de que no se sigan pues sería una causa, una causa de nulidad de, de pleno derecho ¿no? eh, bueno ¿Qué efectos tendría esto? Pues eh, en primer lugar, la restitución recíproca de las prestaciones recibidas y, de no ser posible, la devolución de su valor. Y la Junta Consultiva, además, abre la puerta a la posibilidad de que la parte culpable tenga que indemnizar a la otra por los daños y perjuicios causados. ¿no? Aquí varias cuestiones laterales. Obviamente, generalmente se trata de de prestaciones ejecutadas, o sea, ya ejecutadas, con lo cual, bueno, pues probablemente se haya abonado al contratista la parte de la prestación no cubierta, pues por, por cualquier vía interna de convalidación y demás, con lo cual generalmente no, no procede, digamos, la restitución de prestaciones porque, porque ya está abonado y la prestación suele estar recibida. Y otro punto a tener en cuenta y que puede ser discutible es el tema de si esas prestaciones llevan o no, o, o deben de, de, digamos, de contemplar el beneficio industrial del contratista. ¿no? Revisión de precios en contratos no en contratos ya finalizados. Este es un supuesto, bueno, analiza la Junta Consultiva del Estado. Hay varias sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Que analizan también esta cuestión. Eh, prestaciones, o sea, contratos, por ejemplo, contrato de servicio que se ejecuta en el tiempo, finaliza su plazo y, pues, bien por una orden verbal, bien por una comunicación de una entre comillas prórroga forzosa, por denominar de alguna manera, una orden de continuidad y demás, pues los contratos de ser el, el contrato se sigue ejecutando en el tiempo, ¿no? Aquí se plantea a la Junta Consultiva del Estado si en ese tipo de, digamos, de prestaciones ejecutadas sin la cobertura del contrato originario, pero que son continuidad de una relación previa, procede o no la revisión de precios prevista en el contrato originario. La Junta Consultiva del Sector Público Estatal entiende que no, utilizando un argumento muy sencillo, y es que si el, si el contrato ya ha finalizado no cabe aplicar sus cláusulas, pero. Sí, dice que se debe de tener en cuenta eh, la equidad prestacional y el restablecimiento, digamos, de, o sea, de del equilibrio prestacional durante esa fase de, esa fase de digamos, de, de prestación en precario, ¿no? De, o de ejecución de la prestación en precario. Aquí yo os digo: hay varias sentencias del TSJ de Madrid recientes. Que siguen exactamente esta línea, esta línea argumental. ¿Hay algún otro Tribunal de Justicia como Extremadura que entiende que sí que sí resultarían aplicables, y algún juzgado también de, de lo contencioso que entiende que sí resultarían aplicables las cláusulas del contrato originario? Porque precisamente estamos ante una suerte de continuidad de la, de la relación previa. ¿no? Eh, continuidad prestacional en concesiones de servicios, vincul vinculado, al, vinculado al, anterior, al anterior informe, en el sentido de que se trata de una materia similar. La Junta Consultiva de Cataluña en este informe aborda la cuestión de la continuidad prestacional en, los, en las concesiones de servicios. Importante el matiz de concesiones de servicios porque... Eh, la Junta Consultiva difer diferencia esta figura contractual de, contrato, de los contratos de servicios. ¿no? La consulta se refiere bueno, pues a una concesión de servicios y, y se pregunta, uno, si se puede continuar más allá de su plazo de duración, B, dos, si a resulta de aplicación las previsiones del artículo 29.4, que si recordáis establece, bueno, digamos la... Prórroga forzosa, la obligación de continuidad forzosa de la prestación. Y tres, qué límites temporales, si es que debe de existir alguno, eh, han de seguir estas órdenes de continuidad prestacional. Vaya por delante que no comparto exactamente la visión de la, de la Junta Consultiva de Cataluña, pero lo razona relativamente bien. O sea, no, no es menos cierto que lo razona relativamente bien. Vale. La Junta Consultiva entiende que en el caso de las concesiones de servicios, la ley de contratos establece expresamente la obligación de la empresa concesionaria de continuar el nuevo de continuar con la prestación hasta, hasta que se adjudique un nuevo contrato. En el artículo que se cita en el primer bullet point, 288.A. Esto es cierto, se trata de una enmienda. Eh, que se introdujo, bueno, pues basándose, digamos, en, en la regulación catalana, de hecho, en el Reglamento de Obras y Servicios Catalán, y también en un reglamento semejante de, de Aragón, ambos de, de la década de los noventa. Entiende la Junta Consultiva de Cataluña que, sobre la base de esta, de esta previsión del artículo 288 a y de que se ha introducido específicamente por algún tipo de, de razón o motivación y basándose precisamente pues, digamos, en, en asegurar la continuidad prestacional, que en el caso de las concesiones de servicios no tiene virtualidad o no resulta aplicable el régimen general del artículo 29.4 de la ley de contratos y que pueden, digamos, Dictarse órdenes de continuidad sin someterse al límite máximo de los nueve meses de, de, de continuidad prestacional forzosa y sin someterse al resto de límites formales que también establece ese artículo, ¿no? Como publicar el anuncio de la nueva licitación antes de X meses y demás. ¿no? Eh, desde un punto, por lo tanto, según la Junta Consultiva de Cataluña, en el caso de concesiones de servicios. Caben órdenes de continuidad hasta que, se, hasta que se produzca la sucesión contractual sin, eh, digamos, eh, someterse a los límites formales y materiales recogidos en el artículo 29.4 de la ley. Esto es, la norma, la ley de contrato regula eh, de manera análoga como lo hacía el ROAS en el caso de, de Cataluña, una norma específica para concesiones de servicios que desplaza al régimen general. De, de para contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva del artículo 29.4. Dos desde un punto de vista temporal entiende que no hay ningún límite y que pueda acordarse esta continuidad prestacional en concesiones de servicios por todo el periodo de tiempo que sea necesario hasta que hasta que se produzca la, a la sucesión contractual. Yo bueno mi opinión es que esto tiene cierto estas, eh, tensiones con la debida publicidad y concurrencia ¿no? Y, y, que, y que debe de presumir una diligencia debida a la hora de articular la asociación contractual, pero bueno, el informe no entra en estas materias. Si sí entra en otra cuestión relevante que es el tema de la equidad prestacional, esto es, mientras dure esta continuidad prestacional, eh, se, se deberá, digamos, de respetar la, el mínimo principio de equidad. Y eh, el concesionario no debe de asumir, digamos, eh, los efectos negativos derivados de la deficiente planificación del órgano de, de contratación. Con lo cual, eh, durante el periodo de continuidad prestacional, hasta que se produzca la sucesión contractual, se deberá, entre comillas, compensar al contratista por el precio real del servicio. ¿no? Es el telón de fondo de, de la retribución equitativa y de evitar que el concesionario sufra perjuicios pues, por esta situación tan transitoria y con esto digamos serían quedarían resumidos los dictámenes más más relevantes en la en la materia pues muy bien Germán eh, gracias por la ponencia y por haber Intercalado diferentes puntos de vista y que se ha complementado también con aspectos de lo que hemos tratado con Guillermo. Veo que hay una pregunta, no sé si está en catalán, pero bueno, es, es si la dirección de obras se tiene que considerar un contrato de carácter intelectual. Esta no sé si la puede contestar Guillermo Germán, pero bueno. Es... Yo, mi opinión es que sí pero conste que ya he opinado y debo de mantener, o sea, es una opinión previa, con lo cual mantengo mi coherencia. Mi, mi opinión es que debería ser sí. Pues no veo que haya más, más preguntas y por la hora que es ya nos hemos pasado. Y veo que va bajando el nivel, estábamos en 180 de participantes, vamos a 168. Si seguimos, nos quedamos solos los tres. <laughs> Pero veo que tanto una uh, tanto la, la ponencia de Guillermo como la tuya pues han merecido pues, el aplauso de la gente que os lo está mandando vía, vía telemática. Ya, yo os cedo la palabra si os queréis despedir y ya, lo dejamos aquí.